Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo. Me estoy descojonando por culpa de, de control. Que aquí al final tocando las pelotas, que es, que es lo que hay. Eh, programa que va a estar marcado lógicamente por la noticia del año. Y que vamos a contar con el equipo médico habitual, al menos en un principio. Lazarín, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí muy tranquilo. El domingo. Te <laughs> acabo de salir de la ducha. Es que no me da tiempo nunca hacer las cosas. Es que como empezamos tan pronto. O sea tú acuérdate sí. cuando empezamos a las 9 de la noche y acabamos a las 1 de la mañana. correcto Y sí. ahí te daba tiempo pues a hacer las cosas del domingo, a poner una colada, a no sé qué. Ahora ya no, ya no puedo hacer nada, tío. Eh, me tenéis loco. En sí. fin. Me da igual que me cuentes. O sea, tu vida no me interesa una mierda, <laughs> supongo que a los oyentes menos. O sea, pero ángel, no, bueno, no, te no por supuesto que, que no, era. pero yo que sé. Yo me pongo a hablar y en una de esas seguramente sale una gilipollez y la Por cierto, tienes Kiki, sí, creo, aquí aposta creo. Te has dejado un Kiki aquí en el pelo, sí, ¿no? sí bah, Yo creo mira, que sí. Si es que... Es que me sí. acabo de duchar y no, no, me, no me va a peinar. Ya, igual. yo tampoco. No me peino. No, mejor que, que el hay. que está escuchando el podcast, pues eso que se ahorra. Eso que se ahorra, sí, correcto. <laughs> bueno, ¿qué, qué introducción tan, tan interesante, ¿verdad, Aureal? ¿Qué te parece? Disfrutando. ¿Eh? No, estoy disfrutando de Jadok en espejos. Jadok en <risa> <risa> Ahora venga. <laughs> hablar de acondicionador, de lacas y cositas así. Que pues vamos. mira, para eso, para eso tenemos al invitado especial de hoy, don Daniel Acal. ¿Qué tal, macho? Muy bien, como me hayas invitado para hablar de lacas, lo llevas, lo llevas jodido, porque no, no controlo mucho de eso, pero, pero, pero bien. ¿no eras, tío? ¿No eras Daniel Lacal por, por la laca? <laughs> Madre mía. No, da igual, perdón. Bueno, Lázaro, no arrancamos, has, arrancamos has invitado ya. viejos. Cuando me hacían una especie de bullying en el colegio, era, era lo más, era lo más recurrido lo de lo del de, rollo de la Yo, cal y la tal Así que gracias por resucitar viejo, viejo fantasma nada, Te lo agradezco nada. infinito Madre mía Para los que estén pero viendo el la... podcast Se les, les están saltando las lágrimas Pero no pasa nada O sea, está manteniendo ahí un poco No pasa nada No, pero si bueno, me están bueno. las lágrimas Porque todavía no me ha comprado Microsoft Entonces por eso <laughs> esa, es la, esa es la razón de mis lágrimas <laughs> Básicamente Cuando nos compren sí, ya estaré más contento Madre mía Que por cierto hay que aclarar Para los que nos están viendo Que a pesar del look que tiene Nuestro querido Akal yo no le tengo catalogado como como gafa pastoso, o sea no es como el líder aquí el árbol que tuvimos el otro día así gente ruin. Lleva gafa de pasta. Al que le vas a dar una paliza cuando le. Vea. No, no no que por cierto ojo eh, ha dicho además eso es, es tal cual creo que lo ha puesto en Twitter que nos ha dado nos da un año de margen de cuartelillo para que nos metamos con él. Y luego a principios del año que viene, viene ahí como una pisonadora, no sé qué ha sí, puesto. Sí, o sea, tope, no, a, a no sabe lo que ha dicho. O sea, un año para meternos con el Jude macho. Madre mía, va a sangrar el pobre. Pues empiezo yo diciendo que, que pedazo de perro, que podría venir antes también. Sí, pero bueno, ya sabes que sí, está muy era, ocupado. Era, una, era un doble, era una hostia así un poco sí, de refiloncillo sí. también, porque dice que no lo invitamos más. O sea que también era como, como un, una hostia doble, vamos. Yo creo que no. Pero bueno, da igual, que es lo que hay que Oye, vamos, pa'o rápido con la, con la mini escaleta que hoy ocupa, a ver, ¿cuánto? Sí, más o menos las cuatro o cinco líneas habituales, ¿no? Que vamos a dedicar pues, pues como medio programa a la, pues a la noticia del año, yo creo que de los últimos años, es decir, por si alguien no se ha enterado, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por unos 70.000 millones de dólares, telita, wow. telita wow. marinara, calderilla, para esta gente. Luego vamos a detenernos en varios rumores <coughs> que circulan por ahí, como la aparición... Lazarín, de un nuevo Killer Instinct, y da Dinefall Order 2 know. y cosas de esas. Sí, sí, sí. Y luego I vamos know. a terminar la actualidad. Pues eso, con gameplay de estos que. Hoy me lo. Hoy son un poco más decentes. Tampoco te creo que mucho más, pero son más decentes. Como Lego Star Wars. Eh, el Sons of the Crimer o no sé qué y Norco Act One Solomillo. Oh, no sé <laughs> vamos a ver un gameplay de un juego de uno, muy bueno, muy bonito. And the Browning. The Joder, cómo se luego dice, macho. ¿Cómo aprendéis? Así me gusta. Hay Hombre, no. Desde la escaleta. Qué calidad, macho. Hay que joderse. Y luego el Solomillo que lo vamos a dedicar a Activision. Te paso, con nuestros top. Hacía tiempo, ¿no? O sea, se, se echaba de menos nuestros top ahí. Eh, lamentables y esas cosillas, pero bueno, como siempre Vamos a, a ver pff, a qué hemos estado jugando Venga, Lazarín, que como tú te tiras cuatro años, pues empieza venga. y nos lo quitamos No, voy venga. a ir rápido las cosas Uy, una rapidez poco... Que sí, hombre, joder, venga, va Retro, a eh, como, como dijo Martínez el otro día en Twitter Que, que le despertamos ahí las ganas de jugar a Castlevania A mí también y he vuelto a... Eh, me he puesto con el Castlevania de PlayStation 4, que, que todavía no lo había probado. Digo, bueno, pues voy a probarlo. Y, y muy guay. O sea, me, me ha flipado mucho el control... O sea, la última vez que voy a jugar era en Vita y el control ¿Sí? este está como muy... O sea, está como al milímetro. O sea, va muy guay. Muy fino, muy, guay, muy guay. Sí, sí, sí. O sea, no hay, no hay ningún retardo ni nada. Y joder, con el mando de Play 4 se juega, se juega bastante guay. Así que, así que nada, está dando un poquitito. Tío, por cierto, eh, ¿tú ¿sí estás siguiendo el mando, el, el Dual Shock al Dual Sense, no? ¿O ya eh, no? Eh, sí, o sea, por ergonomía sí, por posibilidades, lógicamente no, pero por ergonomía sí, ya ya casi no me duelen las manos, <laughs> puedo jugar con PlayStation 5, pero sí, que a mí la, la forma que hace, eh, como en la parte media, el mando que se, que se, que se aplana un poquito, que se hace más ¿Sí? más finito, me resulta bastante más cómodo, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, muy bien. lo de la las posibilidades, ya. no sé por qué has dicho eso. ¿sí? No, hay... bueno, lo de los gatillos, la vibración, o sea, las diferentes las cosas nuevas que tiene, pues oye, ya que lo tiene, pues mejor, ¿no? Está guay. Sí, si las pero... usarán, pero bueno, muy bien. Bueno, para jugar al astro, al AstroBot y ya está. Ya ¿Para? está, correcto. Lo que para hay. enseñarle, tú viene un colega a tu casa y te dice, hostia, tira el Play 5, tío. Y lo único que le puedes enseñar así para, porque no tiene ni idea es ponerle el AstroBot ahí para que haga, hostia, mira, sale ahí la, el turbo ese de los motores y no sé qué. Así que... Si vienen visitas, no es. las estrellas siguen siendo las VR, eh. al menos en mi caso. Eh, yo, no sé yo, ya, yo todavía todavía no lo he puesto en práctica, pero el otro día lo pensé, digo, si viene alguien a ver la Play 5, le voy a poner la demo de Matrix sí o sí, o sea, eso es lo, lo más next gen También. que se va a encontrar en el disco duro de la consola con mucha diferencia. Correcto. O tú le pones el ratchet y dicen, ah, mira los reflejos, ah, sí, sí. No sé, o sea, no se dan cuenta porque no saben, porque lo mismo le puedes decir que es de PlayStation 1 y te dicen, sí, yo no, si no juegas la vida, a que qué más me da. O sea, que, en fin, bueno, vaya. Eh. Es una señora bueno, y, a, que ha y además estoy, y estoy, estoy borracha, déjame irme a mi casa. Oiga. Sí, sí, efectivamente, una señora ahí de 90 años. Sub, ¡Suba a jugar, señora, por favor! A los Riders, ¡Que me deje! Pues eso. En fin. Oye, antes de, antes de seguir, y ahora que hacen he Outriders y antes de que se me olvide, por supuesto. ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué no eh, os juntáis conmigo para jugar a alguien? Algún llamamiento desde aquí. Madre que mía. Alguien me escuche, alguien que me vea. Por favor. Pero, pero tiene que ser a, a mierda la zarina, ¿no? A un no, Vamos a ver, no, no, rider. Oh. O sea, ah, a la Outrider. Ah, ya rider. Ni eso. Bueno, y a otro vale. que voy a mencionar ahora. Pero, ¿A eh... ¿A ti? <laughs> mira qué maravilla, ¿eh? Mira el control. <laughs> <Mira, risa> control. Pues eso. <laughs> eh, voy a proponer una cosa. Que ahora, que estáis, ahora que estáis todos, por, por lo que sea, <laughs> todo lo del podcast, eh, vamos a hacer un directo jugando. A, bueno, a los raiders o a lo que sea, pero venga, que, el que se quiera apuntar que, que, que plantee un juego y, y jugamos. Yo me yo me comprometo me aquí. Muy bien. No o sea, va a ser outra vez. Al diciendo. Tetris. No, bueno, pues yo, yo digo así de primeras <laughs> 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 a un raiders Y si no, si Nio, ¿no? Es lo que hay. Son las opciones. ¿eh? Bueno, no, Nio, eso va a ser desesperante. No quiero ir como, como estallan los mandos contra el suelo de la gente a través sí. de los cascos. Y Joder, Si no, la no. brisca. Eso sí, eso sí. Bueno, va, voy a terminar que al final no estoy hablando de los juegos, pero me estoy extendiendo. Venga, anoche, por lo que sea, anoche estuve está? jugando eh, por primera vez, que, que, que es, una cosa, es una cosa divertidísima ponerte a jugar por primera vez a esto, a Rainbow Six Siege. Porque, bueno, mi vecino Cuidado. que tiene COVID no podía salir de casa y unos colegas están jugando y nos juntamos a jugar a esto. Es, es, está bien. O sea, supongo que cuando salió, hace que salió hace tres años por ahí, eh, fue, una, fue una revolución. Pero vamos, que esto es el Counter-Strike de toda la vida. O sea, no sé, es que no sé qué, qué tiene tan, tan espectacular para que, haya, para que haya petado. Pero bueno, tampoco entiendo lo de Overwatch ni lo de Valorant. O sea, que tampoco pasa nada. Hostia, eh, comparado esto con los dos que has dicho, me quedo con esto pero unas cuantas veces, ¿eh? Efectivamente. Digo. Pues, pues esto me parece sosete, o sea... No sé, está bien, no sé. Eso sí, nos pusieron bastante, bastante, nos vistieron de torero en eh, <laughs> unos tantos combates. Estos eh, está bien, pero vamos, que no entiendo la revolución, está loca. Muy y además, bien. los chavales se sí. saben todos los mapas ahí de, de principio a fin. Yo pues, ya pues, daba sí, vueltas eso. ahí por los pasillos como, como una peonza, no tenía ni, ni puta idea de por dónde ir. Así que bueno, <laughs> pero un, lo que, un, rato, lo que un rato agradable, pasamos, ya sabes. En sí, fin. bueno, ya sabes que hay, hay juegos a los que no se puede jugar a no ser que sean muy pro. O sea, sí, claro, FIFA o sea, No puedo jugar. Es que en el a... momento, en el, momento claro. en el que te pones a jugar a un juego que es exclusivamente multijugador y que lleva tres meses, o sea, tres años en el mercado, no ¿qué que vas a esperar? No, o sea, a... No, no, no No hay nada que hacer. En fin. Eh, venga, sigamos. Eh, he recuperado el Recon Breakpoint porque sí, porque Uf. yo lo valgo. porque Uf. tienes me gusta unos huevos. Este juego. Mira que eres pequeño, ¿eh? Pero tienes unos huevos ¿eh? no. <laughs> que sí que yo también lo defiendo tío a, a mí ya, está pero como... tú tienes una altura más o menos normal sí a ti te está compensado bueno, sí. eh, a mí me gusta este juego tío tiene tiene un inicio durillo que puedes subir de nivel hasta los cordones de los zapatos sabes uh -huh. o sea que es como modificas las armas no sé qué subes de nivel te coges una clase eh, mejoras la clase o sea es un infierno las tres primeras horas te quieres morir te quieres morir pero vamos con una granada de mano ahí, metiéndotela en un bolsillo. Pero, pero luego está guay. Es un poco caótico el tema de las misiones y tal. Pero. Pero para jugar con tranquilidad y con estrategia y tal. Tiene, tiene sus cositas, ¿eh? Y en cooperativo mola mucho. En cooperativo, pues es donde. Es donde brilla. Donde da la talla, ¿no? ¿Qué pinta tiene tu avatar? ¿Te has dejado bigotazo? Porque no hay eh, bigotazo. Sí. Tenía bigotazo hasta hace... Hasta que estuve jugando este fin de semana. Me he puesto pero... así barba de tres días. Pues ¿Le pregunta por el avatar? Que no le sí, importa tío, a, a nadie, importa tío. tío. a mí, o sea, capullo. Hace un, claro, hace un momento estábamos hablando de laca Ay, parece, y, de, sí. y de peinados. Pues oye, a pero me parece pero... legítimo. Hostia, yo creía que... eso, ¿Pero eso ha sido en directo o ha sido antes del...? Lo de ¿Lo la lata, la ¿no? Sí, sí. Madre madre, mía, sí. Qué triste. Se va, se va a despedir del podcast a las 3 de la mañana, eh. Decir, bueno, chavales, hasta <laughs> luego, ¿eh? Nada, nada, bien. Y el previo en fin, de igual bueno, da igual, continúa, sigue. La que cual. a mí me mola este rollo que es, es, es bastante densito, pero bueno, tiene su gracia y mola mucho porque es, es, cuesta 2,99 en Extra Life ahora mismo. Ya, como las galletas María, yo sí, creo, ¿no? O sea, es el el juego más o menos. El juego eh, más barato, ridículamente barato, porque hay putas mierdas que son más baratas, pero esto, o sea, este juego que cueste 2,99 euros eh, en versión física, y ya no solo eso, sino que tú coges a tres colegas, te compras el juego eh, y luego puedes jugar los cuatro en cooperativo teniendo solo uno el juego, ¿sabes? Porque te puedes bajar la demo y tiene un Friend Pass o no sé qué, que eso es una señal so, de que ha funcionado muy bien el juego. Eso viene <laughs> a ser como, como que como robar, ¿no? Una cosa así, un robo, o sea, un robo legal. Tú, totalmente. O sea, tú te compras un juego por 2.99 y tus colegas se bajan la demo y si les invitas a la, a la partida del que tenga el juego original, te puedes jugar el juego entero cooperativo uh -huh. gratis. Oye, tío, eh, pregunto. Eh, Aureal, a ti te ha llegado sobre de Ubisoft por esto, por la cuña que hemos metido. Porque yo creo que se le ha quedado todo el hijo de puta de Lázaro, yo, lo he visto yo duro, sí, eh. creo que, que ha metido aquí una palanca en mi buzón y ha chorraca atrás. Ha ver, cogido ahí el paquete, sí, sí. Yo creo que con lo que están ganando, vendiendo esto a 2.99, me, me han mandado un maletín solo de virutas, Qué maravilla. Así que nada. Y están diciendo por el chat que, que Alberto dice que le gustó más el Wildlands. Efectivamente, a mí también. Y creo que al 100% de, de los jugadores. Por eso este juego lo regalan básicamente ¿Qué en los capacidad. En, en los ¿Puedes, estar a, Puedes estar hablando y mirando el, el chat a la vez, tío. Sí, uh, y, y no te digo que estoy haciendo caca porque está feo, pero imagínate, eh. <risa> <risa> qué bien, Lázaro, Qué escatológico. No lo esperaba que lo de tío. Tío. Sí, En asco. fin. Bueno, va. En fin. Eh, he jugado un poquito a Guilty y Strive también. Que jugar un poquito a esto es ponerte de un rato y que te den las 3 de la mañana porque soy un enganchadísimo a esta mierda y me sigue pareciendo que le das sopas con ondas a lo que ha hecho Capcom con Street Fighter V y seguramente lo que haga con Street Fighter 6. Esto es el mejor juego de lucha de los últimos, yo que sé, desde Street Fighter 4. Ya está. Puede ser, pero es muy difícil, tío. Para mí es demasiado. Sí, difícil. es muy jodido, es muy jodido y, y llegué a una, o sea, cuando llegas a la, en la planta 10, que es como el máximo, ¿Sí? si ganas x partidas, x combates seguidos, eh, subes al cielo que es como la, la planta como lo llaman bueno como hay una planta más que no existe hasta que no hasta que no haces eso y ahí si consigues ganar ganas como el, el, el calificativo de VIP que sale y tú está como en dorado y tal y ahí solo te enfrentas a VIP y, y, y te, te metes en esa planta y es, un, es una carnicería preciosa o sea yo salgo con la lagrimilla aquí cada vez que llego por lo que sea vamos bueno, salgo de ahí escaldado cosa bueno. mala bueno ya vacilado en fin la vacilada de, de programa, la, ¿De la, la vacilada lazarina de programa. Muy bien. La, la, metes, la metes antes y, y con, no sé, un poco mal, ¿no? Un poco forzadita. Pero bueno, bien, sí, me parece a bien. Ver, te la quitas... Imagínate, imagínate que gano, creo que son cinco, no sé, son cinco o siete combates seguidos en la planta ¿Sí? celestial, celestial y me dan el VIP. O sea, imagínate, estoy media hora hablando de esto. Sabes. Correcto. Y sí, Pues como con el platino de Nioh 2. Que pues eso, efectivamente. Tengo 27 programas con esa mierda. Ya lo, ya lo recuperaré en algún momento. También, también. Joder. Venga, va. Y voy a terminar. Eh, igual, que, igual que mi Xbox One X ha terminado también, porque ha muerto. En acto ¿Pero de ha servicio. muerto del todo o qué? Sí, ha muerto del todo. Bueno, ha muerto del todo. Eh, ha cascado el HDMI. No funciona. O sea, tú la pones en la tela, enciendes y eso hace como que sí, pero ahí no se ve nada. Entonces he conseguido conectarme hasta ahí, en Hasta ahí llego. gracias por explicar lo del HPI. Bueno, pero, pero la consola está funcionando bien, o sea que es una cuestión, es la salida de vídeo porque te puedes conectar en remoto y jugar. Y he estado jugando a Nobody Saves the World. ¿Qué tal? Quiero haber jugado al, al, al Rainbow Six este nuevo, pero se me han quitado las ganas. El Nobody Saves the World este, pues, sí. pues está bastante guay. Eh, es, uff, digamos que no, hay, no tiene nada nuevo, o sea, todo lo hemos visto ya, o sea, es un ¿Sí? acción bueno, RPG, como siempre. Um, un poco <coughs> Zelda, pero cogido así en plan Coña, con unos dibujos um, Cartoon Network de los 2000, más o menos. ¿Sí? O sea, un, un estilo así visual, pues hombre, es de los, de los Guacamele, o sea que ese, ese rollo. Pero bueno, tiene alguna cosita, iba a decir original, no, no es original. Pero, pero, bueno, tiene, tiene un par de cosas como transformarte en diferentes personajes con sus diferentes habilidades y subir las, uh, la experiencia de cada personaje. Y cada uno, sabedad. pues, por ejemplo, lo que se ha visto ahora, una ratita, te puedes convertir en una rata y pasar por, por huecos pequeños. Eh, tienes como creo que es eh, exploradora o aventurera o no sé qué, que tiene un arco y flechas, el personaje principal. El personaje principal que el botón de ataque es muy divertido, hace así, hace. Da un golpe así como con, con asco, pena así, ahí como puede. Eh, y es totalmente blanco y no tiene ninguna personalidad. Pero, pero bueno, el juego está, está bueno, guay. Le estás poniendo eh, fino, ¿eh? Que ganas de jugarle. No, 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 de no, pelo, no. Tú, el juego de... Está, es, es de, lo, de, de, lo, de lo que suelen meter en Game Pass. Es de las pocas cosas que me han llamado la atención y que me he bajado. Eh, luego está el, el del pajarete este. Death eh, door, no Eso es, que no me lo llega a bajar porque jugar en remoto pues me da un poco por saco. Pero, pero ese será el, el siguiente. Tengo que mandar la consola a Zurich o a Frankfurt o a no sé dónde es, que tengo por ahí la pegatina y ya veremos cuándo llega. Madre mía, pues para el año que viene ¿eh? aproximadamente. Pues puede ser, bueno, pero me han, me han dicho que, que, que prometen mandarme una edición especial Cyberpunk que es la mía. Pues digo, voy a mandar esto, me van a mandar una consola negra que, que han pasado, ha pasado por siete sobacos, me <laughs> han arrastrado por el suelo y está hecha mierda, pero no, no, me han asegurado el soporte técnico que me la mandan tal cual. Muy así, bien. Que, así que muy bien, ¿qué te parece? Pues un poco aburrido, pero me parece bien. Sí, tío. la verdad no. es que, bueno, imagínate, imagínate jugando ayer al Rainbow Six este a las 3 de la mañana. Yo estaba jugando al extraction, por eso no sé yo, ¿eh? Así que ahora, ahora, ahora le daré, pero bueno, joder, ¿algo más? No, no, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Retro. Eh, retro el que no, eh, pesa, Yo ¿no? sé que soy bastante pesado y se te ha olvidado. Correcto. O sea, sí, escuchado sí, hablar ahí, sí, Pilipan. Sí, sí. Se te ha olvidado. Se me, no, me ha olvidado. Sí. En fin, muy bien. Te lo puedo que merece la pena, además, tu, de tu intervención de lo que hay. A ver, Aureal. Dale. Ha jugado poco y mal, como siempre, ¿no? Eh, sí, ¿no? Vale, puedes decir ya lo que he hecho. Si te apetece. <laughs> y así ya sí, acuérdate. Cuéntalo tú. Pues he estado dándole a, a la Play 5 y he estado. No me he metido mucho. No, todo lo que quisiera. He podido dedicar a las horas que quisiera. Pero he estado con el Demon's Souls Remake. Adiós. Y, y muy rico. Muy, 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 muy rico. bien. Eh, a ver. Esto no es una crítica. No es una crítica. Pero ojalá no estuviese ya un poquito fogueado con los Dark Souls. Porque. Si bien me han dado alguna palicilla y he perdido las almas y todo esto, ya me sé más o menos los, los truqui, trucos. Exactamente. Y digo, joder, ojalá, imagínate pillar este juego con, con ojos nuevos, con que no conocieras apenas de la saga, y, y encima en Play 5, que han hecho un, una maravilla de remake. Pero vamos, que, que quitando eso es una pasada y yo no sé si es que los dos modos el modo rendimiento y fidelidad son están muy trabajados o el Sente modo fidel, el modo broma. fidelidad apenas cambia pero el juego a 60 frames y se ve de lujo sí es muy bonito a mí me está pareciendo a lo mejor de play 5, tío sí. normalmente se suele decir el ratchet tal y cual pero este juego nadie lo suele decir como el más master de PS5 y yo creo que es uno de ellos Sí, Tampoco sí, hay mucho sí. donde elegir eh, también Eso es verdad, pero bueno que no, Yo creo que este juego se, se olvida un poco Cuando la gente sí. habla de lo mejor que tiene la consola En plan así exclusivo y tal No sé por qué este juego no se cita de los primeros Eso es verdad, eh, estuvo un poquito en, en, en los medios Y esto cuando lo lanzaron Unas cuantas semanas Y luego ya la gente se olvidó de él Como si no existiera prácticamente Ya ah, se pues sí. Centran, sí, sí Empezaron a darnos la turra con el Deathloop y ya era todo lo que, joder, lo que joder, había. Joder. en el bucle de Deathloop. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. Claro, este juego es de lo más bonito que hay en sí. PlayStation 5, en sí, mi sí. opinión. Totalmente. O sea, y es una que pena. Luego, como juego sea un puta mierda. Joder. Ya puto está. Un puto látalo, Sí, tío. Yo, no yo soy punto, hater, no hater oficial de, de From Software, tío. Lo siento. Joder. Yo no, es que sea, yo no soy hater, pero. Yo sigo diciendo que es una pena que no se le, ha, se le han dado palos en según qué cosas a los de From para que se pongan las pilas, sino pues eso, y sus juegos te, tuvieran un nivel técnico como Demon's Souls, como el de sí, le, como este Es que es así de el, sencillo. Sí, tienen un pase gratis con eso, se les perdona mucho. Eso claro. Con eso fácil. y con todo. Con eso y con todo, efectivamente. Con todo. Pero es una pena, porque si hubiera habido críticas más o menos constructivas en ese aspecto, a lo mejor ahora estaríamos hablando de un Elder Ring con un aspecto todavía mejor del que ya tiene. Es así, pero. Como ya sabemos todo lo que pasa con, con gafapastismo y tal, pues nada. Pero bueno, bien. <laughs> continúa Aurel. No, pero bueno, esto es como no es de ellos. Es de ellos, pero no es de ellos. Estos sobre todo los de, los de Blue Point. Que estoy deseando ver qué van a hacer ahora. Porque son, son unos fieras, esta gente. A ver si. A ver qué hacen haciendo algo. Si, si les dan permiso de hacer algo nuevo. Original. O también, también. que no es lo mismo, ¿eh? sí pero bueno, no. a mí me gustan, ¿eh? O que hagan un par de cosas, ahora que tienen pasta para aburrir, pues pueden hacer un remake, y algo nuevo y, y adelante. Pero bueno, a ver qué, qué van preparando. Correcto. Y he estado también. <coughs> me ahogo. Que se muere. Oh, ay Dios. Bebe agua. Sí, o algo. Sí. O el monster es asqueroso que tomas tú. No, no, ya me lo he tomado. Me lo he tomado preventivamente para que no des por saco. Ah, muy bien. Sí. Qué bien. He estado jugando al remaster, que no es tal, pero, pero bueno, de Marvel's Spider-Man. Y muy bien, el juego sigue siendo una pasada, el remaster es maravilloso, pero yo me pongo en plan, en pan, en plan maruja regañona y no trago con el cambio de, de, de protagonista. Eh, si sabéis, le cambiaron el modelo y pusieron a uno que es mucho más joven. Y que casualmente es igual que, que Tom Holland. Se parece, se parece muy mucho, ¿no? Sospechosamente. Eh, sí. eh, y salía el director del juego, el Brian Intijar, este, diciendo: No, no, ha sido para que, para que encaje mejor con las facciones del de actor, el Yuri Lowen. Y pones una foto de uno y otro y se parecen como un, una castaña. <risa> <risa> Nos la colaron, pero bien. Y, y bueno, es que luego te pones. Ah, yo qué sé, en el DLC que hago un mini spoiler, que habla Adiós, de... Ay, mamá. de haber tenido un hijo y eso. Y claro, ¿cómo va a tener un hijo un chaval que parece que le están saliendo los pelos ahora mismo? ¿De qué me están hablando? <laughs> Así que me, costo... me cuesta mucho acostumbrarme a eso. Pero bueno, son lentejas y es lo que hay. Sí, y... Son lentejas, correcto. Así que no queda otra. Estás quisquilloso, ¿eh? también te digo. ¿Sí? Sí, 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 estoy un poco hater, la verdad. Teniendo sí, sí. en cuenta que va encapuchado, no sé, el 80% del tiempo. Enmascarado es en la palabra precisa. Correcto, muy bien. Me da igual, pero gracias. Está de Tiki está claro que sí. está Tiki A mí me gusta así, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí, cuando se toca el codo es buena señal. Sí, mire. sí, sí. ¿Algo más? Cuando me se toca el codo es buena señal. Sí, por encima, ¿no? Qué calidad. Pues bueno. sí, eh, ya que estaba, me digo, voy a probar a ver qué tal se ve de Aulas Collection. Que tengo la colección esta de los dos juegos con, ¿Sí? el, con el DLC. Y me puse el primero y digo, me, lo voy a poner, me lo voy a poner bien, me lo voy a poner de noche, eh, en silencio, con, con auriculares. ¡Qué madre mía! Y, y se ve demasiado bien. ¿Cómo me gusta sufrir, macho? ¿Qué, se qué, ve demasiado bien y el juego es demasiado bueno. <laughs> No he podido jugar mucho. ¿Eso te iba a decir cuánto duraste? ¿Más o menos? Joder, si yo me jugué el 2 y me costó muchísimo, tenía que hacerlo en tandas de 15 minutos, de día y así, Uy, porque, porque se me ponía el corazón, vamos, que me iba a petar eso. Qué es infierno, <laughs> es que este juego es para morirse, muy... tío. sí, sí. No. Hostia, tengo que interrumpir. Tenemos que hacer directo con, con Lázaro con una cosa de estas, tío. Hostia. Uy, no, con el aula. Con Podría, aula molar, sí, señor. Podría molar a que sí. A ver, pero... decir, ¿eso, eso no está pagado. A lo mejor sí. O sea, de, yo por un, con, por un precio lo, lo hago. Eh, me hago el directo jugando a esto y haciendo caca. No, caca. Además, no me, no me va a costar nada en absoluto. No, eso te iba a decir. a hacer más. Sí, sí. Joder. Hostia, es una... Es, una es, es impresionante a veces las ideas que tengo, ¿eh? Pero sí, sí, a mí me parece bueno. nuda. Pero la única condición es que tiene que ser para ahora en invierno por lo menos a partir de las 11 de la noche. Sí, sí. Y, a y oscuras, Sufriendo, por sufriendo ahí y a oscuras. Pero es que tendrías que estar tú solo porque si hay gente imaginas, ya... Pierde, imaginas tío? que recogemos en directo el primer infarto por, por susto? Probablemente. ¿no? Es muy probable, ¿eh? Vaya tela, tío. Sí, sí, no, me muero, me muero. No sé. Hay que, hacer, bueno. hay que hacerlo, hay que investigar eso. Bueno, yo ya, sí. ya si Hacemos lo del de Outriders en directo. Luego ya me presto. A... <laughs> Primero os asustáis vosotros y luego me asusto yo. En fin. Para ser los dos únicos directos que hiciésemos, me parece. Estaría, estaría muy bien eso, eh. Sí, Pero bueno, me, yo voy yo, yo, o sea yo secundo sí. mi idea. <laughs> Es, es lo que hay y sí, La apoyas, oh, sí. ¿no? Apoyas sí, tu idea Sí, Joder, Si te diera perfecto. algo Sería pues, sería glorioso, tío Y además yo creo que estaría Un rato hasta socorrerte Que además no sé socorrer Tampoco es que Yo creo que nah. llamaría a alguien Porque yo no sé hacer nada de Y no muevo. te hago el boca a boca Ni de coña pero Ni de coña O sea, ya puedes palmar te Puedes salir espuma por la boca o Lo no que sea las que... Cobas Y me das con, con la escoba Y muévete, no, coño, no, muévete Yo como mucho Te mato antes O sea, si veo perfecto, que estás agonizando no, Yo te remato Pero vamos, perfecto. Un poco Perfecto te parece bien, ¿no? Me parece correctísimo. Muy bien. Pues bueno, ahora ya sí, ¿no? Cal, ¿Se va a comer un sándwich o qué? No sé, tío. Esa Pero es la cal, ti, ¿no? ¿no? He cogido un Hot Wheels para mi intervención, para reforzar mi intervención. Adiós. Ah, Adiós. Ah, impresionante. Que ya has terminado, ¿no, Aureal? Sí, que eso, que, que estupendo y que además me, para terminar ya, que me ha recordado las pelis estas que igual Dani las ha visto de, de found footage de, de terror eh, Grave Encounters. No sé si te suenan, Dani. No, o sea, sé cuáles son, pero no las he visto. Uh -huh. Esa, pues sí, son, son iguales que el juego. pues si alguien quiere darles una oportunidad, que están también muy bien. Muy y bien, eso alguien. sería todo. Famosas todas, claro que sí. Sí, ¿Qué... sí, vamos. Sí. En fin, conocidísimas. En fin, claro que sí. No, eh, ¿Por qué no cuentas lo que ves tú? <laughs> <Que me risa> es muy divertido. Naruto, Naruto. Correcto. Es decir que estoy como loco por ver South Park la nueva temporada, pero no he tenido todavía el ¡Madre mía, a la última. No tiempo. Sí. Vamos, <laughs> es lo que hay. Que... a ver, acá, ¿a qué se está jugando, macho? Como siempre te dejo elegir tiempo. ¿Por pues que quieras ver, estar. He estado jugando poco, porque como sabéis he Adiós. estado. Sí, he estado bueno en, en Palmer el cierre de la revista con, con el fabuloso Covid. <laughs> Ya ¿Eh? he encerrado, bueno, hoy es el primer día que salgo más o menos de, de mi encierro, y entonces, pues todavía se ha jugado prácticamente nada. Pero bueno, antes de encerrarme, pues empecé a jugar a, a uno de los llamados juegos del año, del año pasado, Adios. obviamente. Cuidado. El It Cuidao. Takes Two. Cuidado. <coughs> oh. A ver, ¿por dónde empiezo? <laughs> Por lo menos quítate la gafa <laughs> para empezar. Si no, queda peor. Claro. Es que no, si no hay una, Hostia, una es que no, disonancia no, no cognitiva. Nada, así, no veo nada. <laughs> no veo, coño, es que no veo. Es que no... Venga, vale. A ver, eh, los juegos, pues bueno, eh, inevitablemente se asocian a estados de ánimo y a circunstancias personales. Y en este caso, en mi caso, este juego, como sabéis, pues bueno, eh, bueno sin spoilear mucho, pero bueno, va de bueno, una pareja que está divorciando, una niña que lo pasa mal y bueno digamos que tiene unos muñecos que son sus padres y con las lágrimas pues los muñecos cobran vida y bueno, pues eh, los padres sí tienen que, que arreglar, digamos, cooperando y superando todo lo, todo lo que nos propone el juego. Eh, hay un libro, el libro del amor, The Book of Love, que es. Qué, qué asco da, ¿eh? Es. es yo lo siento, es que a ver. Da el puto lo voy a, el puto. No quería tampoco eh, aburrir a, a la audiencia con mis circunstancias personales, pero bueno, yo, yo estoy divorciado. Adiós. Entonces, claro, es que a ver, en, en mi caso. Tío, con Rosa, cuidado. Claro, no, no, a ver. Eh, a ver, es, es, es verdad oh, que es. Es la única forma de, de, de que te interese un poco en la historia de. Yo no puedo empatizar con este juego porque, coño, mis hijos lo han pasado mal, yo no pude. Claro. O sea, el libro este es una especie de paz padilla de El amor todo lo puede. No, no, no el amor no todo lo puede. Entonces. Efectivamente. Eh, a ver, eh, a mí el mensaje. A ver, no me lo he acabado porque te digo, me, eh, lo, lo tengo en mente porque, bueno, me tuve que encerrar y no, 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 lo, no lo hemos acabado. Pero a mí el mensaje, no, lo siento, pero no, no me cala, sí, no me convence. Entonces, eh, a ver, ¿cómo juego? Pues a ver, el juego mola, el juego está bien, el juego para jugar en cooperativo y eso es que yo no soy mucho de cooperativos, lo estoy jugando con mi pareja actual, que no es muy de videojuegos y la verdad es que lo estamos pasando bien y, bueno, el juego propone cambia cada dos por tres de mecánicas, es variadito, los puzzles están bien diseñados y está bien. Pero para darle como juego del año, pues en mi sí, opinión la, sea, la verdad es que, que... No, somos no, fumar no. Mucho. no te parece no te parece un juego que puede competir con God of War y todos los GOTI de los años anteriores, en serio. <laughs> Hombre, a ver, Nos yo es que no sé, no, sé no sé cuál ha sido el, el predicto vuestro sobre el último año de videojuegos, pero el 2021 ha sido un año bastante flojo, flojete, regular, sí. Entonces pues bueno. Hades, Digamos, tío. El Hades. Es. El juego del año de este año, del anterior, del siguiente, y de todo. No sé, yo no le habría dado. O sea, aunque el año pasado fue un año flojo, tampoco le habría dado nunca un <coughs> juego del año a, a esto por, no, no, por el tipo de juego que es. Pero bueno, que si a los cooperativos y eso, jugadlo, y, oye, yo, y creo que bueno, la gente que la gente que no esté regañada con el amor, con el concepto del amor romántico y eso, seguro que, que empatiza más que yo con este juego. Uh -huh, qué horror. Y, y nada, y bueno, pues antes de eso estuve jugando a, a el, <laughs> al Hot Wheels Unleashed. Que, a ver, como juego, como arcade de carreras, yo creo que es un juego que está, que está bien, es divertido, puede ser para todos los públicos. Si sí. quieres jugarlo con chavales, lo pones en los niveles más fáciles. Y si quieres jugarlo en plan hardcore, si te lo pones en el último, tienes un nivel de reto. Sí. Pero aparte, eh, si te gustan los Hot Wheels, como, como en mi caso, que llevo coleccionando los casi desde que era pequeño, pues es, es un casi un sueño hecho realidad, tío. Es que te, te, te cuenta la historia de los modelos, los están clavados al milímetro por años y la verdad es que es, es, es muy chulo, la verdad, es lo que te digo. Si no te gustan los, los cochecitos, pues te daría igual, pero... Como te muere mínimamente y te gusta un poco la historia de Mater y eso es, está muy bueno. Se han, se han currado mucho los de Milestone. Tengo que preguntar a Cal. Pregúntame. Tengo sí, tengo que preguntar. Supongo que ya te lo estarás esperando, ¿no? Eh, ¿Qué cojones haces tú coleccionando eso si no tienes ni carné y los coches te la sudan en general? Es que no te pega una mierda, tío. O sea, no te pega nada. O sea, en tu rareza y en tu mierda cerebral, sí. Pero de manera realista, tío, yo estoy coleccionando estas cosas. Antes de, antes de que le contestes, te voy a decir, ¿y hey. tú qué haces con un chandal del Real Madrid si no juegas en el Real Madrid, tío? Este no, es tonto, tío. ¡Toma! Este ¡Toma! Tonto. A ver, que yo tampoco <laughs> tengo carnet, pero, entiendo... pero me gustan los coches. Sí, la los hot, los hot... No, no no, no, no entiendo. Sí, pero entiendo bueno, la pregunta, en los hot wheels. Entiendo la pregunta, y en los grupos de Facebook que tengo de, de, de colecciones de hot wheels, me la hacen muy a menudo. Porque soy un coleccionista muy raro, tío, muy ¿Ves? muy friki, digamos. A mí me la bufan los modelos, o sea, el juego mística, digamos que tiene como varias ramas o dos muy diferenciadas. Una es el rollo purista, el que procura reproducir los coches reales de marcas reales y tal, y luego está la línea más, como digo yo, más juguetera, que es la mía. Yo colecciono modelos inventados. Eh, me gustan sobre todo los, bueno, no inventabos. Pues, yo empecé coleccionando modelos de pelis, de pelis, de videojuegos, o sea, el rollo van móviles, el, el Mystery Wagon de Scooby-Doo, el Velorio sí, ¿eh? de Rosa Cultura, cosas de esas. Y luego pues me he ido a marcionadas que hacen esta gente que son cojonumas, como por ejemplo pues, eh, coches inspirados en, en cosas de terror. Con nombres cojonudos como como Rigor Motor en vez de Rigor Mortis. <laughs> está, está muy chulo tío. A ver, a mí pues, empecé de pequeño y guardándolos y jugando ah. y bueno, pues, como yo no tiro nada, tengo un gran Diógenes. Pues lo sigo guardando, tío, y nada, pues cada año me pillo los que me molan y. y no sé, sí es verdad que no tengo carnet de conducir, no me gustan los coches, pero bueno, siempre he jugado con ellos y me, me hacen gracia. Y sobre todo es una. Es una afición barata de coleccionar. Son, son baratillos y, y quieras que no, pues es, es, mucho más es. Sí. es mucho mejor coleccionar esto que coleccionar, por ejemplo, juegos de Super Nintendo con caja Hostia, y Ya, cuidado. No, no, la, la baratez <laughs> siempre ayuda, según que gente está claro. Sí, tío. Sí, sí. Yo, no sé, tío. Es que no he dicho, ¿por qué? Pero bien explicado. Me convence. Vale, Me convence. y ya termino con el tema retro, que es un retro actual, porque lo, lo he aprovechado para, para. Lo estoy comentando para la revista. El. El recopilatorio este que ha sacado Meridian hace poco con el Aladdin, el, ah, sí. el Libro de la Selva y el, Disney, ¿de qué, no? y el Rey León. He aprovechado para reavivar la vieja polémica de qué juego, qué Aladdin es mejor, el de Mega Drive uh o -huh. el de Super Nintendo. O el de Master System, cuidado, ¿eh? que también se une a la fiesta. ¿eh? Pero cómo va, ¿Pero cómo va a competir contra esos dos. El sí, Master sí, hay gente, hay gente que lo mete, yo no, pero sí, que sigue sí. Yo lo, lo Ay, he llevado a, a, no sé... Lo he discutido alguna vez con, con algunos. Me viene la, casi seguro que con Don Kiko, fíjate. Si tuviera que apostar Con Don ser la única. Con 27, persona que... con 27 litronas. También o, es posible. O con Bruno, <laughs> que también es muy de máster. Sí, pero no bebe 27 litronas. Eso es verdad. Pues yo, sí, yo creo que, sí, yo creo que fue con Don Kiko. Si tuviera que apostarme, me ha, ha apostado un brazo. Sí, por cierto, ra, porra rápida. O sea, porra rápida, encuesta rápida. ¿Tú con cuál te quedas, Sacal? ¿De los dos? A ver. Eh, yo me cara. quedo con. No, voy a ser impopular. Yo me quedo con el de Super, tío. Adiós. Sí, a ver, yo el de, a ver, yo tuve, tuve el de Super. Entonces, yo en las peleas de, en el patio defendía el de Super Porque cada que tenía. Ah, qué bien. Eh, tengo eso, que... eso pasa ahora también, ¿eh? pero con, con la edad. O sea, te quiero decir, la gente de 40 años discute por según qué cosas parecidas, ¿eh? Y les va la vida en ello <laughs> o sea, ello el de Mega Drive, vale, más bonito, las animaciones estas son cojonudas, el sistema de este Villicel, que además lo explica muy bien en los extras de, de esta edición de Meridian eh, las animaciones joder, son insuperables, pero no sé, tío, yo me, a mí me gusta más el, el de Super por, bueno, no sé, el, por ejemplo, el tema de la espada en el de Mega Drive, ¿Sí? no creo que aporte demasiado, me mola más el rollo más plataformero del de Super, de rebotar a los, en, a los enemigos para para acabar con ellos y, y luego, no sé, detalles como, por ejemplo, el, el jefe final, el, el, el enfoque de Jafar de la versión de Super Nintendo me parece mucho <coughs> más espectacular y molón que, sí. que el de Mega Drive. Sí, sí. No sé, tío, se suele, suele de no estar y no sé, a ver, que, que vale, que, que a lo mejor es el renal muy bonito, pero no sé. No, yo te digo, yo me quedo con el de Super, honestamente. Bien, bien, y no soy el único, ¿eh? No, no, sí, si, si me vale. A ver, las, bueno, la lanzaré con Super Nintendo, lo tengo sí, que hacer. Sí, me quedo con el de Super. O sea, el ¿Eh? de Mega Drive, como yo no tenía Mega Drive la... en aquel momento. Con el lago. Además no lo... como que uf, no, no termino de entenderlo. Me resultaba como muy. O sea, el de Super Nintendo es fácil y, y, y super lineal y súper. ¿Sí? No súper sé, sencillito. Es que lo y el era. otro, el otro era un poco más puto y no... Y no nunca no. me... No. No, porque yo soy imbécil, ya lo sabes. Y las sí. cosas difíciles <laughs> me hacen muy cuesta arriba. Entonces no. <laughs> ¿Qué vas, no, a eres? ver, en, en okay. aquel momento era un poco como, como soy ahora con Sony y con Microsoft. Yo defendía ahí a Super Nintendo y, y aunque fuera una, una patata podrida, me quedaba con el de Super Nintendo siempre. <laughs> Así que <laughs> Muy bien. Ahí estamos. ¿Aureal? Yo creo claro. que el Mega Drive, claro. Otro conocí. sorpresón, ¿eh? Joder. Sí. Sí, ¿eh? Mucha sorpresa. Muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿qué te, te parece? Ah, no, ya... no, no, no tiene nada. No tiene otro misterio. ¿Qué te voy a decir? No, coño, pues sí. Como, como esta gente, bueno, como esta gente, como acá la he elaborado, digo, le voy a dar la oportunidad a Laureal. Pero como no le empieza a hablar, nada. El estilo gráfico de Super Nintendo sí me, mal, me molaba más. O sea, ese rollo como el... el, el, el Mickey... Dibujos animados. Sí y, tiene, sí, y tiene fases que son un pelín y así como inventabas, que, que también me molan mucho, no sé yo. Era, o sea, era, era muy japonés. Sí, era, claro, como, claro, claro, claro. era un rollo de plataformas muy japonés y a mí lo eso me a ser, más. lo que viene a ser Capcom. Y claro. claro el que que es... Y que en el diseño estaba el amigo Shinji Mikami. Efectivamente. Acreditado como Salariman en los créditos. Correcto, eso... pero vete a saber, saber qué hizo en este juego, también te digo, ¿eh? Bueno, pues era el bueno, primero. ¿eh? Yo puse una captura de Twitter, ser el primero. Y bueno, eh, lo que sale de imán, bueno, no sé si. A ver, ya sabéis que en aquella época lo de firmar los juegos no, no era lo suyo. Y bueno, de hecho en Konami se dice que, no, que no, directamente no les dejaban firmar los juegos para que la competencia no pudiera saber quiénes eran y no pudieran ficharles. Eso fue de Konami, ese era el motivo. No, ¿no? Pero eso en Japón en los 90 pasaba. Con, sí, sí, por eso, con por eso. todos. Entonces lo que salir de manera de eso, porque bueno, encima las, las siglas de SM Salary Man coinciden con Sinji Mikami, con lo cual estaba, estaba bien tirado y además tiene ahí un puntito que si le pagaban poco, pues tenía ahí un, un puntito reivindicativo que, que mola. Bien, bien. Pues yo me quedo con el de Mega Drive, pero por, por poco, la verdad. Eh, yo estoy un poco con acá, no sé muy bien por qué, había gente que defendía a Ultranza el de Mega Drive como si fuera mmm, muy superior al de Super Nintendo en todo, cosa que era para mí falsa, o sea para empezar en sonido no podía comparar como casi no, ni no, claro. Cosa, claro. la banda, además es que la banda sonora de Aladdin en Super Nintendo era especialmente buena, eh, eso por un lado. Eh, las animaciones no eran tan buenas como el de Mega Drive, pero aún así no estaban pero nada también mal. Estaban bien, tío. No estaba mal, Lo que pasa es que para mí le penalizas es que era demasiado fácil, es que era, es que, es era, que era muy cortito, muy fácil. era, cortito, sí. era sí. fácil, corto y un poquito insulso o sea era muy bonito mientras te duraba, pero duraba muy poco. El de Mega Drive era un poco más, era menos fino. Pero tenía más, para mí un poco más de sustancia. Pero vamos, que tampoco me parece que haya años luz como algunos pretenden hacer ver. Pero bueno, curiosidad. Muy bien. ¿Y algo más, por cierto? ¿De diste bueno, al resto de los juegos o no? Empecé con. Pack? empecé eh, el libro de Silva, no, todavía no lo he tocado, pero el del Rey León, tío, sí que sí que le di un poquito y en su día me desesperaba y, y me sigue sí desesperando y otra punto. vez, ¿no? Sí, sí, bueno, ya no solo la, ya no solo la, la clásica fase esta de la estampida que es la que se suele citar, yo hay momentos, hay un, no sé si os acordáis de una, una cascada en la que van caído en troncos a velocidades, sí, y ahí, ahí dije, mira, aquí te quedas, ya, 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 ya lo he visto ya ya está bien, no sé, no, bueno eh, Está un poco por debajo, ¿no? De, de Aladdin. Oye, este, este rollo, ahora que, que estoy viendo el vídeo, ¿no, ¿no recordáis una temporada en la que en Super Nintendo Mega Drive salieron 800.000 plataformas iguales que esto? O sea, que era el rollo de animaciones, el scroll así para todos los lados. O sea, que no sé... que juega plataformas... Joder, plataformas... No, pero... En este, super... este rollo además que, que, el, que los sprites son como muy, muy livianos y... No sé, es que me, me recuerda a mil juegos. O sea, es que es el mismo rollo. Pero bueno, sí, que por, que por cierto, me habéis aliviado bastante porque yo tenía un, o sea, una espina clavada, pero yo creía que era el único tonto, que es que este juego me parecía muy jodido pero no, muy digo, muy jodido. Tiene, tiene o sea, niveles... de hecho la enfrenta... Yo creo que no me la acabé, me quedé en el pues en el penúltimo, en el último nivel, no sé, en el jefe final, me parecía ya decir, es que paso, o sea, esto, esto es imposible. No, es no, que no, además no, no, eh... no me gusta tanto como para dedicarle tanto tiempo, sí, la sí, verdad. Efectivamente. Los es niveles que... son muy intrincados y dices, joder, es que no, no es necesario a mí no, a mí me casi. Mira que hay muchas plataformas de pero este con esto no, con este juego no puedo. Sí, eso sí, las animaciones del juego este eran las, especialmente las buenas. Eran, ¿sí? eran geniales, pero el control a mí se me hacía un poco raro, porque tenía cada Simba como una inercia un poco rara. Sí, sí, sí. Se te iba. Puede ser, puede ser. Pero bueno. Sí. Muy bien, así que no era problema mío. Me alegro. Eso que, eso que he ganado. <laughs> pero bueno, Está un puntito, bien. un puntito más alejado de la torpeza hoy. Qué maravilla, sí, ¿eh? Un poquito, si sí, eso viene bien sí, eh. bien, sí, aunque bueno, da igual, porque cuando juego a cosas retro me siento muy torpe, para que no vamos a engañar, pero bueno. Eh, ¿Algo más, sacal Pues no, tío, de momento no. De momento. ¿Están ¿Te calificando? ahora o qué? ¿Han calificado, han calificado tus juegos como... De, 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 tu lista de juegos como frenética en el chat? Frenética. <laughs> y, ah, vale. yo, soy, yo soy un viejo, tío, que ¿Qué queréis? <laughs> Qué Madre vida, mía, tío. Sí, sí. ¿Quién ha sido? Que luego le, luego le buscan. Ya, <laughs> cuidado. Que se enfadan, tío. Mola porque, porque empezamos Hadouken Rojo como un poco así timoratos. Luego Sergio se ha convertido en un cabrón que nos corta a todos y nos da por saco. Ya nosotros Venga, también nos puteamos entre nosotros y ahora ya nuestros seguidores en el chat lo hacen también, ya nos putean está, a nosotros pues. mismos también. O sea, es, es, estamos aquí, esto es una pelea de, en, un, en un bar de estos del oeste, estamos reventando sillas en la espalda de los demás todo el rato. Es una maravilla. Bueno, ¿Qué te ha parecido la puñalada que me ha tirado, Cal? Bien, ¿no? Ya no, pues, sabes, bien, como bien. siempre, ¿no? Siempre injusta, sí, además. Pero ya, bueno. ya, esto es como hobby, <laughs> pues, como hobby ¿no? Ante la duda, culpa Sergio, eso no falla, no, no, no. seguimos igual, si pa pasan los años y estamos en las mismas, venga, entonces ahí al paraguas de Sergio, las hostias para él y yo, Lazarín, en este caso hago lo que me sale de la polla, es algo impune y ya está, y los invitados pues como son invitados pues nada, pasan de puntillas como la basura del... Del Alvarito, que el otro día, madre mía, no son todos ni nada. ¡Oye, ¿Cómo la tiene clavadita ahí sí. en la espina? Tengo, joder, tengo, no, tengo no un, no año, un año. No digo nada. He entendido malamente. Tío. Qué calor, eh. O sea, qué, 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 qué bien. Bueno, que me toca. Eh, he estado jugando primero a Biometal. ¿Por qué? Porque era un shooter que yo solo jugué a la versión occidental, que tenía una banda sonora diferente. Entonces, he va... Limited, ¿no? Sí, correcto. Sí. Un poco así. No, era, no es de las que más me gustan de, de Super Nintendo de shooters pero bueno está bastante bien y de hecho me gusta más la japonesa precisamente porque no están pues eso tan encorsetada y además le está jugando porque dentro de lo que son los shooters como ahora soy un poco malo este no era especialmente difícil en comparación con en comparación con otros no entonces pues nada le está dando y aguantan bien este tipo de juegos como pues eso como una evolución a mierda ¿eh? ahora mismo no pues prácticamente no existen pues, pues bien sin más tampoco es que sea el que más me gusta pero pero bueno, se deja jugar está bien eh, no es que sea el más recomendable pero bueno bien a ver cosas más interesantes Shadowman Remastered. De aquí necesita una explicación un poco más un poco más <laughs> extensa a ver digo a mí el original yo le jugué en Nintendo 64 que por aquel entonces eh, bueno para mí es la mejor época de acclaim eh, totalmente, o sea, en 64 es que lo bordaba O sea, el resto de versiones, bueno, no estaba mal Pero en 64 era una cosa escandalosa A mí este juego me pareció especialmente Bueno en su día, no le conocía ni Dios Evidentemente es un juego muy, muy nicho De hecho yo ni tan siquiera En aquel entonces sabía que estaba basado en un cómic ni, ni idea Y me pareció un juego, sobre todo para ser De 64 y tal poder muy sórdido, muy oscuro Y muy sí. bien hecho y bastante Original eh, en su planteamiento para los tiempos que corrían, porque era difícil de, de catalogar. O sea, no sabías muy bien qué, qué era. una especie, para que, las que para los que no lo, lo jugaron, lo que luego llegó a ser Sul River. ¿No? Corrígeme si me, si me equivoco, algo de ese estilo. O sea, que es una cosa así. Además, se le parece bastante. A mí me parece, digamos, el recuerdo que tenía este juego era para mí maravilloso, o sea, sobresaliente. De los juegos más infravalorados de la época, pero con mucha diferencia. ¿Qué ha pasado? pues que el remaster este está muy bien es que, o sea, es que es curioso porque el remaster está muy bien o sea tiene un montón de novedades técnicamente es claramente mejor que el original y tal pero es que la fórmula de juegos que se ha quedado bastante obsoleta es un... hay juegos que deberían quedarse en el pasado y este, y este es uno de ellos o sea, es que ahora mismo no o sea, le estás jugando y, y la sensación que tienes es que está prácticamente todo eh, obsoleto. O sea, desde el diseño de puzzles, los enfrentamientos, el plataformeo, la exploración es un poco caótica, porque de hecho no hay ni mapa, entonces es un poquito jaleo ahora mismo orientarse. No sé, o sea, es, es raro porque es una buena remasterización de un juego buenísimo en su día, pero que el paso del tiempo, uff, para mí le ha, le ha afectado mucho. No sé si la habéis probado, supongo que no, esta de remastero. No, y además a mí no me gustó, o sea, el original no tengo ningún buen recuerdo de él. O sea, ¿En qué versión no rec... jugaste? Eh, yo no, no llegué a jugarlo. O sea, yo lo vi en la, en la redacción, uh -huh. lo estaba haciendo Robert allí. Y yo creo que salió incluso para Dreamcast, ¿no? Puede ser. sí, luego, sí. sí. ¿Y, y no, o sea, yo le veía jugar y no me, es que no me, no me decía absolutamente nada esto, tío. Ya, ya. Pues joder, pues era para ¿Recuerdo, la mitad recuerdo un momento que. que del caballo vallo. No sé, había unos, había unos, <laughs> unos diálogos que se repetían constantemente y que nos partíamos el culo por eso. Lo del caballo vallo, lo de lo de la muerte, no sé qué se llama, no sé qué, o sea, había, había una, un diálogo que se repetía continuamente y nos reíamos bastante, o sea, nunca me lo tomé en serio de ninguna de las maneras, este juego nunca me gustó. Muy bien, así, así me gusta, como yeah. dicen en el chat, no tengo buen <coughs> recuerdo, pero no llega a jugarlo. Coño, no tengo buen recuerdo, claro, tú imagínate que has jugado nada o lo has visto, pues no tengo re buen recuerdo de haber visto eso. O sea, o sea, lo lo sé, que si vi, yo... no tengo buen sí, recuerdo. Que te entiendo, coño. Pero que no me gracia, gustó, joder. que esto es una mierda, hombre. <laughs> que esto es una mierda ortopédica, que no había quien jugara a esto, además. Bueno, Madre mía. Esos ahí llenos de niebla. Este... Ay, esto no lo guardaría, hombre. ¿Queréis Entonces... que lo diga así mejor? Sí. Ha sido me más me me te mejor. Te sí Ni putas ganas me daban de jugar a esto, tío. Me parecía una basura. Ya está. A, la, a tomar por culo. Pues mira, ah. de, una, de una basura para ti a otra que a ti, porque aquí a, a ti Win tampoco te moló, ¿no? El original no, gusta. no te gusta nada, ¿no? O sea, vale. no, y, pero este, este al menos te puedo decir que no me gusta, pues porque me parece un poco complicado y es un poco exigente, hay difícil reflejos y tal. Y nunca quise emplear el tiempo en aprender a jugar. <laughs> Pero ahí tengo que decir que es un buen juego. No me gusta, pero es un buen juego. Muy bien. Pues nada, le está dando a 2, que para que no lo sepa, eh, a no ser que me digáis otra cosa, Windjammers es una evolución del Pong. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, sí. Yo siempre lo he considerado una evolución del Pong. O sea, que están, pues eso, a derecha e izquierda, tíos que tienen que estar ahí con un frisbee, porque es un, es un frisbee. Y que tienen que anotar gol en una... Bueno, no es una portería, es un... Pues, bueno, si es una portería, vamos, que es un lado. Ambos lados. Y depende de por dónde lo cueles, te dan una puntuación u otra. Lo que pasa es que, como dice Lázaro, tiene más mica de lo que parece porque hay 800.000 movimientos diferentes. Que si salto, que si dash, que si especiales, y ese tipo de cosas. Eh, y no sé, tiene, tiene su aquel, ¿eh? Efectivamente, mmm, cómo decirlo, es un buen juego. Lo que pasa es que pff, ahora mismo te quedas... O te metes mucho, es, yo creo que es como los juegos de lucha. O te gusta mucho, mucho y le dedicas sí. muchas horas, o juegas un rato, dices, ay, qué bien me lo he pasado y no vuelves a jugar en tu vida. Sí, la es la sensación que, es, que tengo. Es así. Es el mismo rollo, es un juego de lucha. Sí, es de ese estilo. Menos, para mí, menos frenético, pues, o sea, la lucha yo creo que tiene más estrategia todavía, pero bueno, dependiendo si el juego es bueno, pero bueno. A mí este juego me parece que está muy bien y además hecho de menos este tipo de, de juegos, o sea, lo que son los arcades de toda la vida, pero ahora mismo. Se queda para mí un poquito corto, a no ser que te guste muchísimo. Eso sí, como todos los juegos de Dotemu, eh, técnicamente, animaciones, control y todo eso es espectacular. Es soberbio. Así ¿Y hasta qué punto tiene licencia eh, de NK o la conserva o no la conserva? ¿Eso, ¿Esto era de ATAIS? No, ¿no? Esto era SNK, SNK. Esto es, eso era, era, era SNK, pero ahora ha cogido Dotemu. Es, sí, es, data east, es data east. En su día. Era de... Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, o Deco, como se hacían llamar cuando les apetecía. Correcto, correcto. Pero sí, sí, pero sí, sí por eso, que no sabía de quién eran las, la, la licencia. Pues sí. Pues lo que te digo, eh, entretenido, sin más, a no ser que te quieras meter ahí a saco. Más cosas, <coughs> terminando ya. Blackwind, otro juego que esté que he hecho para bueno para primaria para de juegos. A ver, <coughs> es un twin Stick Shooter. A veces puede confundirse con un hack and slash porque puede serlo, pero para mí es un, es un twin stick shooter porque prácticamente eh, estás todo el rato disparando y ya está, desde una perspectiva más o menos cenital en función del escenario en el que estés. Que empieza más o menos. A ver, tú controlas un mecha y tienes que matar alienígenas sí, y ya está, esa es la, la premisa. Lo que pasa es que, a ver, de primeras está bien, pero luego se vuelve demasiado monótono, monótono como sucede en muchos juegos de este estilo los que no son los que no son los top no por qué? pues porque llega un momento que te cansas de hacer una y otra de lo mismo eh, le han querido dar un poquito de variedad aporta pues eso metiendo plataformeo que es más insulso de hecho queda forzado y queda mal no aporta gran cosa y luego mejorando las habilidades de, pues eso, del pues del y tal que sí pero vamos que es un poquito es un poquito con es una pena porque a ver el control está bastante bien eh, tampoco es que no ve en absolutamente nada pero lo que hay, en un principio los combates no están mal tirados, pero se vuelven muy, muy monótonos. Vimos enemigos y tal. Y aparte tiene unas caídas en, las, en la tasa de, de, de frames acojonante. O sea, llega a ser molesta. Entonces lo tenían que haber pulido un poquito más. Entonces, pues bueno, el típico juego que vas a pasar mmm, sin pena ni gloria. Porque se empeñan en, en seguir haciendo juegos... Así, con esta perspectiva y tal. O sea, nos da la sensación de que estás súper viejo. Yo lo no estoy... esto. me, A mí sí me, me gusta. Separadito, pero que no, no soporto ya este tipo de juegos. No... Es que, O sea, me parece como, como si me pusiera a jugar a. En serio, como si me pusiera a jugar a un juego de Amstrad CPC e intentar disfrutarlo ahora con, con todos sus problemas. O sea, un juego malo de Amstrad CPC. O sea, que es como. Eh, o sea, ya está. O sea, no sé si hay por ahí, si es que no funcionan. O sea, es que estos juegos. A mí me parece que, que se ha quedado, o sea, el género como tal, con esta perspectiva y tal, se ha quedado viejo, tío. No tiene ninguna crees? gracia, vamos. Sí, es que no me, no me atrae nada. O sea, lo que estoy viendo es como... Me da pero, un... Hombre, pero porque estés así. ¿A ti los de mark por ejemplo, antes de Returnal, no te gustaban mucho, por ejemplo? Eh, no. De hecho, los, los jugué así un par de horitas y... Nada. Y, y no. O sea, que, que entiendo también que es una cosa personal, ¿eh? uh -huh. Que es una cosa mía, que este rollo, pues, por lo que sea, tío, no me, no me termina de molar. No, oye, para gusto los colores, a mí sí me molan. Lo que pasa es que me. Y el me el bueno. este me, me pasó lo mismo. O sea, lo cogí con ganas en plan, hostia, va a molar, va a molar. Me aburrí a la hora y media, lo quité, y dije, esto no. No se no, sostiene ¿no? por ningún lado. Sí, sí. Nah, espérate, pues a este no le des si uno vamos a perder más tiempo en esto porque. Eh, pues no, ver Y luego, <laughs> es verdad, y luego para terminar, a ver. Bueno, no, sorpresa la condomina, pero por trabajo. Rainbow Six Extraction. He tenido que estar jugando, voy a jugar un poquito más. Aquí para mi querido Akal. La revista Plimanía. Y a ver, siento un tipo de juego que no me interesa a lo más mínimo. Es decir, es un shooter lazarino de, de libros, tal cual. Puedes, no, jugar en, puedes jugar en individual, lo cual no tiene ninguna gracia. En cooperativo, tampoco que tenga mucha más, pero bueno, en mi opinión, tal. Pero de manera objetiva, me lo esperaba peor. O sea, es más o menos disfrutable. O sea, para que os hagáis una idea, a mí me parece. Muchísimo más entretenido que Battlefield, por ejemplo. No, mucho bueno, más claro. también a lo mejor es una comparación un poco así, porque Battlefield es un coñazo. Eso, ¿no? A no ver, ir, ir a comprar la a charcutería es mucho más divertido que Battlefield. <risa> 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 Directamente. En claro. mi caso, sí, desde luego, yo me lo paso bueno. bien. Sí, sí. Es así. Pero. Pero bueno, que en fin, que el date le está jugando, no está mal. Pero que no, no es mi tipo de juego. Pero no, me lo esperaba peor, ¿eh? O sea, para ti, yo creo que la zarina a ti te va a gustar, ¿eh? Es que estoy convencido. Sí, te va a gustar va bastante, a incluso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, yo lo juro. Lo... A ver, siguiendo un poco un debate que hemos tenido hace poco, yo me esperaré tres semanitas a que lo bajen al 50%, como todos los juegos de Ubi. Y a tirar Y me lo, ¿no? pillaré, y me lo pillaré en rebajas para jugar con mis colegas. Eso haré. Y ya, Gráficamente ¿no? no es un poco. Y es que no siempre que veo bíbliques y tal, ¿eh? me parece un poco soso, no sé, poco. A ver, teniendo a ver, en cuenta que es un shooter cooperativo, no está mal, ¿eh? O sea, ni, ni, ni fun ni fa. O sea, lo ves y este, pues está bien. A ver, Ubisoft no hace juegos desde el punto de vista técnico, a no ser que me digas otra cosa. Suelen estar bien en general. Este no es su mejor trabajo, pero tampoco es un triple, ni de coña. Pero está bien, ¿eh? O sea, cuando está jugando no, no, no canta en absoluto, ¿eh? Va fluido. Yo que lo que, va, lo que no termino de entender es el, el tema de Rainbow Six. Ya, o sea, bueno, pero eso a mí claro, me da igual. De... O sea, saltamos de, de una saga. Que ha sido de los shooters más realistas de, de la historia, en el que un tiro a la cabeza te mata siempre y tal, o sea, una cosa realista, a un juego de una invasión alienígena de super fantasía loca. Es como, pero llámalo de otra forma, criaturas. Como, mira, tenemos un juego cooperativo que es, que es una mierda, no, pues ponle Rainbow Six, que, que es como fue eh, Darle otra vuelta, darle para ver si así ya tiene más tirón y vende un poquito mejor. Sí. ¿no? claro, claro. O sea, igual es que era así. otra cosa, pero el, el corbato de turno dijo, no, no, esto que llaman el Rainbow Six, por, pues para que la gente lo conozca y tal. Y para sí, que andan más de 7. <laughs> a ver, porque si esto es eh, llama alienígena del espacio Extraction, que te pues. matan, Extraction, sí. no pues le pues importa a, mejor, a nadie. Mejor sí. se come una mierda como un piano. Sí, efectivamente. efectivamente. Es. Sí, A ver, es lo, que, es lo que es. No es lo mejor que ha hecho Ubine, mucho menos, pero bueno. A ver, terminado esto, vamos a Vamos al asunto. Así Vamos que... ahí. Vamos a, ver. a ver, Microsoft acaba de comprar, <coughs> bueno acaba de comprar, eh, eso cuándo fue? Hace una Ma semana. Marta. No? martes. Martes. Semana. Vale. Sí, vale, Se anunció tal por Activision Blizzard y King, por cierto, que va en el mismo pack, sí, es claro. decir, los de Candy Crush. Cuidado. Sí, por claro. unos 70.000 mil millones de dólares y ya está. Es lo que hay. Eh, yo no voy a decir nada hasta, hasta luego. A ver, Tonacal, cómo ves el panorama. ¿Tienes suelto o qué? <laughs> no, tío. Yo, como empezamos diciendo, ojalá nos comenten también a nosotros. No, no sé, a ver. Ojalá. Yo estoy yo yo, yo mucho más barato. Microsoft, si me escuchas, yo soy baratísimo. Claro, Hago lo que, sí, que, lo que quieras, además. No sé, tío. Es un. A mí, yo no me, no me esperaba una, una operación de esta envergadura, la verdad. no Sobre todo, además, también porque, bueno, a mí me deja con la SFN de que. A partir de aquí casi cualquier cosa se puede pasar, ¿no? Porque, joder, televisión Blizzard, eh, no voy a decir que era una de las intocables, pero, pero joder, yo no, no me esperaba que esto pudiera cerrarse así y el panorama a partir de ahora, pues, pues bueno, está, está por ver cómo queda porque esto, bueno, lo veremos, me imagino que aparte de, de, hasta dentro de unos años no veremos cómo queda. Porque bueno, eh, ya han dicho que, bueno, ya ha dicho vuestro el, el, amigo Tito Phil que, pues, que, no va, que no va a apartar a, a, a los usuarios de PlayStation de Call of Duty y tal. Imagino que habrá unos acuerdos cerrados que habrá que cumplir. Igual que cuando compraron veces da tenían cerrado del loop y es que esa es la cosa que dijo también con veces ya dijo no, no vamos a respetar lo que eso y respetó pues lo claro, que tenía ya cerrado este y y tokio lo tenía ya cerrado, es este y... Y, Tokyo, tenía ya cerrado sí. y eso claro lo tienes que respetar y, y queda muy bueno decir lo vas a respetar claro lo tienes que respetar no es que lo, es que lo, vais, lo vais a respetar porque es, está firmado ya <laughs> y, y hombre no no sé yo la verdad es que no no sé si hombre la verdad es que joder parecería la la jugada maestra para atraer a todo el mundo a, a Game Pass, ¿no? Ponerlo allí en exclusiva. Uh -huh. Y no sacarlo en las consolas PlayStation, pero, pero también estás perdiendo ventas. Eh, no sé, honestamente no, no sé. Yo creo que hasta que hasta 2024 no vamos a ver. 2023, 2023, 2024 no vamos sí. a ver las consecuencias de esto. Correcto. Eh, Lazarín, venga. Pues, tío, yo Ajá. al contrario de lo que pueda parecer inicialmente yo estoy a muerte con las exclusividades tío y cuando yo me compraba juegos de pequeño a mí me molaba saber que yo podía jugar a un juego en mi consola y que si quería jugar a otro juego me tenía que comprar la otra y había un, una rivalidad tío acabamos de hablar del Aladdin, pues un Aladdin lo hizo una compañía otro otra y estabas ahí pues el mío mola más porque no sé qué tal cual o sea el rollo multiplataformero de los últimos 15 años, de todos los juegos salen en todas. El rollo de que las consolas sean prácticamente idénticas. Sí. O sea, las dos grandes de, de, del mercado, las dos grandes me refiero en, a nivel hardware, sean prácticamente idénticas, los juegos sean prácticamente iguales. O sea, yo estoy harto ya de eso, tío. Yo, o sea, si el año que viene dice Microsoft, el Call of Duty es exclusivo de Xbox, digo, ¡Ole, tus huevos! O sea, <laughs> para eso te ha gastado la pasta y a mí me parecería de no, puta madre o sea es o sea para eso te gastas el dinero es que es así o sea, yo, yo lo vería bien lo que pasa que bueno ya sabemos lo que lo que está haciendo Microsoft y por lo que y por lo que está o sea, que juegues a, a tus juegos o sea a sus juegos en una tele directamente sin o sea, ni hardware ni nada sí, sí, sí. con lo cual no creo que, que vayan a dejarte jugar en una en una tele y luego no te dejen jugar en una PlayStation que eso ya es ir un poco a putear <laughs> básicamente eso o sea si quieren hacer algo exclusivo por favor que lo hagan para la consola y ya está o sea ni PC ni teles ni remoto ni cloud ni su prima de no moto. va a pasar ya sé que no va a pasar pero es que o sea por ahí pasa el rollo exclusivo eh, por lo tanto si se va a poder jugar en PC en Xbox en la nube y no sé qué los gigantes se, se va a poder jugar en PlayStation o a lo mejor pero bueno, pueden tirar por exclusivas temporales, en plan de que lo pongan claro. en el día 1 y a lo mejor a los, yo que sé, 3 meses o X tiempo en el resto. Claro, claro, también puede ir por ahí, pero ya te digo que yo estoy súper de acuerdo con eso. O sea, si lo quieren hacer, a mí me parece totalmente legítimo. O sea, la peña se ha vuelto loca en plan, ¿qué cabrones? ¿Ya no va a sacar Call of Duty? No sé qué. Pues si no lo sacan, no lo sacan. O sea, que tampoco, a ver, en los últimos, no sé... Eh, vamos a ponerle a ver 15 años. Me han gustado dos Call of Duty, también tengo que decirte sí. o sea, que, que tampoco sería un, una gran ah. pérdida, pero bueno, luego hablamos de juegos de Activision que nos han gustado y que no nos han gustado. Sí, joder. Pero bueno, a mí lo, queda, que, lo que más me, me jode de todo esto es que ha sido: o sea es un rollo, eh, es, es eh, ponerla encima de la mesa ahí, Correcto. Cosas, de mira la pasta que tengo y me lo compro porque quiero. Eh, no sé si ha sido bueno o malo que haya pillado a Activision en tan mal momento a nivel de sí, reputación. Eso es lo que iba a decir yo. Es que claro, es que a esto... lo mejor les ha costado barato y todo. Yo creo que, que no. el precio no me ha sido igual si Activision está en no, lo más claro. alto, con las sagas en lo más alto y con todo ese añadito. Es que esto ha sido, sin entrar a valorar lo, la, la insidia de, de Tito Phil y... y... <laughs> No, no voy a juzgarle, pero ha sido una jugada bastante bien pensada, porque Hombre, claro. la compra estaría moviéndola y el dichoso Bobby Cotic era el que se negaba, o bien porque le obstaculizaba, o bien porque ponía una cantidad de sorbitas, que a lo mejor era el doble de lo que ha costado, sí. o el triple de sí. Salta la polémica y Spencer, muy astuto. Atizó el fuego, es decir, uy, 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 esto. Es qué verdad, que insinuó que, que iban a, que iban a sí, sí. cortar relaciones, ¿no? De, qué feo de Activision, qué que, que mal todo. Y claro, eh, y cuando lo dice una voz con esa autoridad, pues la bola se hace más grande, eh, Activision empieza a cotizar cada vez más a la baja, y al final ha cogido el tío a Bobby, la ha cogido así de los hombros. Hecho... <laughs> Te vas a ir en un añito. Vamos a comprar Activision y la vamos a comprar por esto. Y el otro, que m, agacha las orejas, pero se va a llevar una buena indemnización. Hombre, pero ahora sí, aga, agacha ahí. las orejas. Hitas, sí, sí. Pero aún así, Phil se sale con la suya, eh, la compra, que es una cantidad brutal, pero habrá sido mucho más barato de lo que pensaban. Y ha, ha sido un double win, como se dice. Sí. Luego, ya el futuro, pues el futuro, pues está claro que dentro de poco tendrán que, que empezar a amortizar esta, esta inversión y será como con Bethesda. Es decir, dentro de poco empezarán a llegar exclusivos, no exclusivos, sino títulos de Activision a Game Pass y luego, pues ya empezarán a anunciar exclusivos para ir rentabilizando esto. Uh -huh. Y yo imagino que los Call of Duty, pues lo que harán será de momento eh, darlos en. En Day One en Game Pass y lanzarlos también en Play 5, pero, pero enseguida van a intentar sacar rédito a esta inversión. Joder, a, mí, a mí me molaría que volvieran los tiempos de. de vale, no tenemos Call of Duty, pues vamos a juntar un, un grupo ahí de desarrollo acojonante, vamos a hacer un shooter bélico que se mee en Call of Duty y que sigan evolucionando. Como esto ya no pasa, pues eh, se enquistan, siguen sacando sí. el mismo puto juego todos los putos años. Hombre. Y nosotros pues lo compramos y no lo comemos. ¿Te refieres a Activision o a otro estudio? Eh, hombre, el caso de Call of Duty Call of Duty. El caso de FIFA, FIFA. <laughs> o sea que sí. al final hay, hay un, un como un milestone gigante, hay un, un, un juegazo que realmente lo cambia todo y luego a partir de ahí, todos los años, no. ni un solo año ahí fallas haciendo la misma puta mierda una y otra vez. Sí, Pero correcto. Bueno, y esto y molaría que, que, que hubiera ahí un pequeño azote ahí de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un, un juego. Un juego de disparos que sea mejor que esto, porque se puede hacer mejor, lo que pasa que estamos muy cómodos haciendo el mismo juego todos los años. Claro, y hay que invertir. Es que eso es tiempo, claro, claro. dinero y recursos. Eso es lo de siempre. Sí. En fin, tengo, tengo una cosa más que decir al respecto, tío. Ah, no, no, no sé sí, si hay, hay, mu el... hay, mucho, hay mucho que decir bueno, sí, todavía, eh. Como, Cuidado. Es que antes de que se me olvide, porque ya sabéis que soy imbécil. Bien. Y cualquier momento hago ah. así ah, ah, y se me olvida. Eh, no sé si habéis visto el documental de, de, de Microsoft sobre el aniversario este de Xbox que hay en YouTube hay como seis capítulos y está bueno no está mal o sea es como vamos a hacer un documental sobre nosotros mismos verás que bien lógicamente bueno, es un poquito tal pues corporativo pero, me puedo imaginar sí, sí, bueno corporativo bastante corporativo pero es que el, el principio el, el vamos a meternos en el mundo de los juegos ¿sí? será como eh, oye que Sony se ha metido ahí que se está llevando pasta no 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 podemos permitir eso o sea vamos a, vamos a joder la vida aquí a la gente O sea, vamos a meternos ahí o sea no tienen ningún interés pero es solo por llevar por, por joder a los demás y por llevarse la pasta a ellos sabes es como porque podemos porque tenemos la pasta tenemos la infraestructura podemos hacer una consola por, por porque sí o sea es una sensación de y luego según avanzan los capítulos parece que tienen como más ahí como más espíritu gamer ahí ay mira hicimos esto porque nos gustaba pero el primer capítulo tío y el, el nacimiento de la primera Xbox es Microsoft, tal cual. Como tengo pasta, pues, sí. pues me voy a meter ahí, ahí. A ver si jodo a alguien y de paso pues me gano unos milloncetes. O sea, es una cosa un poco rara. Y con esto yo creo que es un poco igual. Es como tengo pasta, pues... que lo podemos comprar? Lo compramos. Venga, a todo mar, pues saco. Es un poco... Yeah. Es un poco raro. El problema, que esto lo, lo decían por ahí en algún, en algún sitio, lo leí en Twitter o en el otro lado no sé dónde, que había peña que decía de puta madre así lo coge Microsoft que son unos cracks y, y van a hacer las mejores entregas de las salas de Activision y tal ellos como o, o, o no o hacen como como con, con Rare hacen como con Bungie que, que mandan a la mierda a la gente que hacía bien las cosas le, le asignan el proyecto a 343 que son unos putos zotes que hacen una puta mierda a partir de ahora empiezan a sacar churros te sacan tres Call of Duty al año y son todos una puta basura hecha por, por el primo de, de Bill Gates, que, que becario ahí en, en Accenture, ¿sabes? Entonces, <laughs> por ejemplo con eso. Por ejemplo. Muy, muy random esa elección. Muy bien, me ha gustado. Sí. Bien. Eh, joder, es que hay mucho, hay mucho que, que decir, pero bueno, por partes, pa, para empezar. Eh, yo he visto mucha gente que se ha cabreado, tal y cual, no sé qué. Yo, sinceramente, eh, me voy al tema del al fútbol. O sea, yo soy de, Bueno, da la casualidad que somos aquí del Madrid, menos Aureal que se la bufa todavía... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Como Madrid. Es el rayo. Sí, bueno, baja <laughs> la onda. sí A ver, el, el caso es que, joder, eh, todos los que somos del Madrid o de algún club rico de toda la vida, siempre hemos visto bien que fichen a los que, pues eso, a Cristiano, a tal, al otro, no sé qué, a por 857 mil millones y nos parece de puta madre. O sea, no, no pasa nada. Pues ser esto lo mismo. O sea, Microsoft tiene pasta. Ha querido comprar Activision, pues ha cogido y la ha comprado y ya está. O sea, no te, te parezca bien, malo, regular, es lo que hay. O sea, eh, a mí lo que sí que es cierto, a mí me sorprendió, pero por no una sencilla razón, es por el por la pasta que se han gastado. O sea, yo, si a mí me hubieras preguntado de primeras, oye Sergio, eh, ¿qué es más caro, Bethesda o Activision? Activision Blizzard. Yo hubiera dicho, pues yo creo que Activision Blizzard. Sí. Ahora, la diferencia de dinero, que ojo, que Bethesda les costó 7.500, una cosa así, y está costado 70. Estamos hablando de un cero más. Cuidado, eh. Un cero más. En horas bajas. Que de hecho yo creo que está. Eso de que está bien comprado desde el punto de vista monetario y tal, yo no lo creo. Yo creo que han debido de pagar una prima de tres pares de cojones, porque me parece exagerado. Es decir, está he estado mirando precios de mercado que luego se inflan. Pero precios más o menos de mercado que salió la noticia por ahí. Todos, todas las compañías más o menos grandes están, es decir, Capcom, Square, eh, Bandai Namco, todas estas, menos Sony y Nintendo, están más o menos en la misma órbita que Bethesda. Más o menos todas están ahí, de ahí para abajo, lógicamente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que han pagado demasiado para, para, lo, que es, para lo que se llevan, que es mucho, pero yo creo que es demasiado. Eh, otra cosa, lo que, lo que tengo clarísimo, o sea, el, la conclusión más, más clara que saqué de esto es que a ver, Microsoft gana, o sea, Microsoft no se puede competir con Microsoft, o sea, está claro. Microsoft claro, claro. llegar, o sea, dentro de X años estarán unas, estarán otras, sí, nota, pero va a estar Microsoft, o sea, está clarísimo, o sea, Microsoft. De hecho, yo la sensación que tengo es que ellos más o menos dejan hacer, miran más o menos el mercado, y dicen, pues hay que, hay que aliarse con estos, hay que comprar esto y que, y ya está. ¿Por qué? Porque pueden. Punto. Y ya está. O sea, no, no hay que darle más, más vueltas. O sea, es decir, si no compran Sega, es porque no Porque ellos habrán hecho 200.000 estudios de mercado y se habrán gastado una pasta en hacer tal. Y si no han comprado SEGA o la compañía que ellos quieran, es porque no les es porque de momento no les interesa Hombre, a ver, comprar está. SEGA. No pueden Sega, comprar no, compañías no creo... con sede en otros países, me parece. No, pero que aparte que quien quiere comprar SEGA. <risa> <risa> Usted, <Estamos risa> o sea, vamos a ver. Esta, es cuando... Vamos a ver, que muy bien los Yakuza y lo que tú quieras, pero es una consola que, que echó a, a perder su negocio de hardware por torpeza, que, a, que se ha follado a varias de sus sagas por torpeza. ¿Quién coño va a querer comprar Sega, tío? Todo, Tú sabes, lo, tú sabes el. Joder, macho, las, las licencias que tiene Sega, eso sacan, sacan petróleo. Eso por un lado, y por cierto, he de decir que yo estoy bastante con Lázaro. O sea, a mí lejos de parecerme mal, tal como estaba Activision, que se iba por el retrete, o sea, se iba por el sumidero, yo creo que lo tenemos todo bastante claro. O sea. Antes de que sucediera eso, yo prefiero mil veces que haya comprado Microsoft o quien sea. Sí, pero sí, mil veces. Lo que deber, a mí me gustaría es que hicieran limpieza, pero limpieza fina, porque el gentuza tipo Coti y que todos estos, yo creo que ya está bien. O sea, que, que chupen todo lo que tengan que robar, pero que se vayan ya, ya a sus a sus respectivas casas sí. y que hagan limpieza y ya está. O sea, a mí me parece hasta bien. O sea, lo digo, lo digo totalmente en serio. Que se han gastado una pasta y que es un. ¿Es una demostración de, de poder total y absoluta? Pues sí, pero bueno, pueden es que hacerlo. También, A mí no me, parece, es que no me parece, mal, sinceramente. Es que lo de la cantidad, que bueno, también hay que tener en cuenta todo lo que abarca Activision y eso, pero mm. la cantidad forma parte del relato. Eh, también puede ser interesado por, eh, por parte de Microsoft eh, inflar la cifra. Porque es una demostración de poder, decir, mira, estos son capaces de soltar esta morterada gigantesca y fíjate que eh, les dejan una posición muy, muy, muy importante y muy de la, la capacidad que tienen. Luego está el, un tema importante que sí, eh, son inversiones muy grandes, son, es una demostración de, de poder, pero ¿cuándo se va a traducir esto en juegos? Ya. Que de momento Microsoft sí sí, mira eh, cuantísimo dinero tenemos, pero apenas tiene títulos que, que respalden esa, esa capacidad que demuestra. Sí, a lo mejor esta generación lo vamos a notar, pero pero bastante más adelante. ¿no? Claro, yo sí. pues decía que sí, ya un 2023, poquito más... 2024 no vamos Claro, a claro, claro. O sea, yo creo pero... que esto es, estamos está un poco en pañales. Sí, y, pero y es, y es posible que en esta generación lo notemos poco. Puede ser, esperamos. Que Microsoft sí. tiene más de 30 ya. Si no, vamos, yo los conté el otro día, eran 31. más de 30, 31. 31. Estudios, es que, es que se dice que se dice pronto, ¿eh? Tiene, o sea, alguna, tiene alguna cosa chula, la verdad. Cuidado, ¿eh? Tiene alguna, o sea, alguna saga que, que me jode no verla en PlayStation. No, no, pero el, el Pero ahora tampoco... mismo es incomparable. No, no, se puede sí, 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 no, no puedes competir. Loco. Y además es que si puedes competir, la sensación que da es que, bueno, vas a poder competir. Hasta que ellos quieran que dejes de competir. O te compren o se unan a ti. O sea, es así de sencillo. O sea, es que ese es el problema. Ni mal ni da esa sensación de, de impunidad total y absoluta. Pero no es una sensación, o sea, es una realidad como, sí. como esta. O sea, que ojo que antes de ayer compraron Betesda. Que, que Betesda parece como. A ver, ¿qué es Bethesda, cuidado. O sea, y ahora ha comprado esto. Pues a lo mejor dentro del año, dentro de un año o de dos, compran lo que les apetezca comprar no, no, o, o sea, lo que les dejen comprar. Pero vamos, ya un poco ya se distopía pero no me extrañaría ver playstation 7 made by microsoft company o eh. algo así ¿eh? porque sí. es que pues, si quisieran podrían hacerlo sí. La otra cosa ya es que entre en monopolio y que que sea complicado pero dinero y, y ganas seguramente o sea, sí. tienen sí yo además joder yo lo dije hace un montón de programas que lo que pasa es que se está acelerando para mí demasiado pero, joder, os acordáis que os dije que yo de aquí unos años veía que en videojuegos van a quedar cuatro empresas, van a quedar cuatro compañías. Sí, sí. Pues es que van a quedar cuatro compañías. Y a mí eso ya sí que me gusta menos. Eso también lo, lo digo. No, no sé. O sea, eso de que haya, pues eso, como en los, como como en telefonía, por ejemplo, que sí que hay muchas, pero están las tres, y luego el resto ah, tal, pues en esto van a quedar lo, lo mismo, pero no en first y en first parties y third parties, sino en total. Es que va a ser todo un, la, la misma historia. O sea, van a quedar tres. Y eso ya. Eso reduce no sé. la competitividad y la creatividad. Eso es. Sí. Eso es. Pues eso es. a eso, a eso iba con lo de con lo de Bueno, pues si, si realmente eh, hacemos exclusivos, hacemos exclusivos. O sea, que, que, que haya un poquito de competitividad, mm -hmm. que haya un poquito de diferencias entre de las máquinas. Sí. Es que al final, yo no sé. O sea, eh, el discurso es. Es genial que Microsoft haga esto y que te permita jugar en cualquier en cualquier cacharro. ¿Sí? Pero es que para mí eso le, le resta un poco de valor a, a los cacharros. O sea, es lo que. Siempre, siempre digo lo mismo, pero es que es que sí, para que mí sí. es, el, es evidente lo de, lo de la consola más potente del mundo. Pero lo juego, lo juego los juegos juegalos en la tele. Si quieres que tienes una aplicación sí. en el móvil, ¿sabes? Como, Entonces, ¿para qué coño me vendes una consola que es la más potente del mundo? Que, Porque puede. que al final no lo era. Pero... Pero qué necesidad. Si puedo jugarlo en, en, en un móvil Android de 100 euros, ¿qué coño me estás vendiendo? ¿Qué quieres venderme? A ver, que no, es que no me queda claro. Hombre, yo, creo sea, que la estás la, yo creo que la estrategia de Microsoft es que va más allá. Es decir, ellos pueden hacerlo, entonces tú puedes jugarlo donde te dé la gana. Punto. Mientras sea de Microsoft, mientras sea suyo, les parece bien cualquier cosa. De hecho, yo vamos, tengo clarísimo cada día más y con esta compra más todavía, que las consolas a ellos les dan exacta. El hardware les da igual. Sí, ellos quieren Game Pass y quieren tal y ya está. Que a mí, oyes, a mí no me, ¿cómo decirlo? No me gusta mucho eso, o sea, jugar en la televisión y tal, yo quiero una consola, pero eso somos nosotros que somos, pues eso, tenemos la edad que tenemos, cojones, claro. pero a un chaval o tal, es que le importa tres pelotas, o es sea, no. que le da exactamente igual jugar en un sitio o en otro. Es que no tengo le da que igual. Decir. Yo veo a mis hijos, a Samuel Pequeño, que es un, un auténtico Fortnite kid, como, como le llamamos en casa, <laughs> y a mi hijo le da igual jugar a Fortnite en, en Switch, en Play, o en... el que juega Fortnite ¿Tienes? y punto. Entonces, yo creo que eso, la visión de Lázaro... Esa también la mía, pero es una visión de de puretillas, de gente de, que, te de, claro, sí, sí, de gente sí. mayor que hemos vivido el tema de las consolas, pero yo creo que eso pues, con los años se va a ir enterrando. Sí, eso es así. A mí me hace gracia que, que la gente, gracias entre comillas, sí. que la gente espere una respuesta similar por parte de Sony. Sí, eh, claro que les comp no ah, puede competir salido. con eso o sea es que no qué va a hacer ahora eh, no, no puede. O sea, no... que les compren a ellos <laughs> lo, lo más cercano que pueda hacer ese movimiento más cercano que puede hacer que les compre no yo a ver, bueno, bueno a ver si el rollo este de Spartacus fructificase yo creo que a ver no es una cosa equiparable pero yo creo que yo iría tendría el, el anuncio tema sí, retro tío un anuncio de ese, anuncio de ese palo que pues, anunciamos un nuevo un nuevo un nuevo no sé cómo llamarlo plataforma y efectivamente todos los juegos de play 1, play 2, play 3, o sea, lo que tendría que haber sido, lo que en un momento parece este que va a ser play 5, sí. ¿no? que fuera así. No es equiparable, pero sería más o menos... Pues, sí, bueno. es un poco de, de músculo, ¿no? Pero eso es solo para... yo Vamos, a lo mejor me equivoco. Ya sabéis que yo de esto me voy a bajar más pronto que tarde. Pero yo creo que eso nos interesa a nosotros. Es decir, no sé, te diría al 20% como mucho de los usuarios, al 80% el retro le importa sí, pepino, bueno, pero así del 20% claro, tirando, 6, tirando por lo alto. ¿eh? Tirando por lo alto, correcto. Vale, pero es que, sí, sí, sí. ¿y qué movimiento puede hacer que sea más o menos una especie de respuesta? Aunque sea ¿Pero qué nada, necesidad, nada pero que no ¿qué no necesidad aprender. hay de, nada, de dar una no respuesta al fin y al cabo? Nada, Hombre, o sea, no, la, no la hay, pero bueno, digamos sí, que sí, luego... pero por eso te digo que, que pues, tú sigues adelante con tus juegos, con tu Horizon 2, con tu God of War, con no sé qué, que, que es de puta madre lo que estabas haciendo. O sea, no, no, hay, o sea, no, no exige una respuesta. Como bueno, Hombre, no has o sea, hecho las esto. Las acciones creo que han caído un 13%, que a mí eso me da igual, pero. Hombre, ya supongo que, igual... que por ese lado sí, pero a mí como, como usuario. Ya, no, sí, sí como usuario. Bueno, yo qué sé, la gente. Bueno, sí, es... sí, la gente. Es efectivamente. La de consolas, que efectivamente es, es algo dañino, nocivo y que. No lo sé, te digo, yo es que no, no veo, no veo un gesto claro, como no sea, pues como no sea sacar una, un Game Pass suyo con temas retro y es que no veo otra cosa, no veo otra. No, nah, pero aún así, que es que está, está bien porque se iba a preguntar por Sony y por Nintendo. O sea, Aureal, ¿tú cómo ves lo de, lo de Sony? ¿Qué posición queda? ¿Qué puede hacer y esas cosas? Es que cada. Estos movimientos empresariales tan importantes siempre tienen repercusiones y es lo que acaba de comentar Dani, ha sido un varapalo en bolsa, que uh -huh. sí, que luego las acciones se recuperarán rápido sí. en cuanto uh -huh. saquen un par de juegos y tal, pero ha sido el palo más gordo que se llevaron desde que tuvieron, no sé si un problema con unos portátiles en 2015, en 2008, algo así. Uh, quizás que no ha sido... Un golpe y bueno, tendrían, tendrían que eh, al final esto es como antaño cuando lo, los nobles se, se retaban a duelo eso son cosas que no pueden quedarse sin algún tipo de reacción por su parte eh, yo creo que estarán esperando a ver en el móvil ficha ya sea con algún anuncio importante o tal porque son y muchas veces no se mueve por la lógica eh, te quedas esperando que haga algo y no hacen nada. No hicieron tampoco cuando pasó lo de PC esta. Y, y bueno. Pero que es que ahí es que, no, es que no puedes hacer nada. Yo vamos. Yo creo que lo mejor que puede hacer Sony, pero ese es mi, mi punto de vista, es seguir haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo bien. Claro. Pues, y ojo, cuidado, que esa es otra. Ahora mismo Sony está muy arriba, está top, más o menos. está Tiene los problemas de de, pues, de fabricación, pero como todos, sí, como todos. Ni, Nintendo, más todavía, pues está petando y demás. Y ojo, eso es ahora, porque como no sigan haciendo las cosas igual de bien tanto Nintendo como Sony, es que no hay color. O sea, es que no va a haber color en absoluto. O sea, Microsoft se lo va a comer con patatas. Sí. Y no digo que los compres, sino los con patatas. Es que no, pero, pero porque no se puede competir. No, o sea, no hay una igualdad de condiciones porque no, porque es así. Y ojo, que no lo digo como crítica, sino como hecho en sí. O sea, está claro que es lo que hay. Y si Microsoft tiene problemas, ya, ya verá quién compra para solucionarlos. Y ya está. Ya o sea, mm. ni. Ni más ni menos, o sea, yo, yo lo veo muy así. Pero bueno, sí, yo sigo pensando que el, que el tema Game Pass, o sea, no sé qué beneficio tendrá para Microsoft y lo más importante, qué beneficio tiene para las compañías pequeñas que ponen su juego día uno ahí y no sí. van a vender un puto juego en la puta vida. Uh -huh. Pero yo creo que es un poco también competencia desleal, ¿no? O sea, es como, vale, pues yo tengo que vender mi juego a 70 pavos, pero tú por 12.99 eh, tienes 800 juegos. Un poco Es un poco feo, pero claro, es que no sé, el nivel de, de beneficio que tenga Microsoft y las compañías que están dentro, lo desconozco. Con lo cual no sé si es un poco, es un ya. poco a pérdidas, como hablamos siempre de los lanzamientos de consola, ¿no? que, uh -huh. que fabricarla cuesta mucho más y que la tienes que vender más barata para vender juegos y tal. O, o realmente le da muchísimo dinero, tío. No lo sé. Ya, es que eso no, no sé, pero bueno. Eh, Akal, eh, tú ya has dicho más o menos lo de Sony y Nintendo, tan contenta, ¿no? Pues ver, comiendo es que... palomitas no yo creo que está en la banda ¿eh? sí es que Nintendo ha llevado ya unas generaciones un poco bueno en su burbuja a su aire y la verdad es que bueno le va bien es que le va muy bien es que tampoco quiero decir yo creo que está es ajena con respecto a Activision llevaba bastante tiempo sin 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 que la relación entre Nintendo y Activision fuera demasiado fluida en cuanto a juegos sí y, y yo creo que en este caso lo que dices tú está en, en la banda comiendo palomitas y un poco ajena a esto no creo que no sé, yo creo que Nintendo también tiene ese público, tío, y no sé, con Switch, sí. el yendo de puta madre. Y aguantarán así un tiempo, y, y, el, y en el futuro no lo sé. Si el, el futuro distópico que anunciaba Lázaro también pudiera ser que ni, Incluso comprese Nintendo, <laughs> eso sería también <laughs> gracioso de ver. Pero vamos, de momento yo, yo le veo ajenos a esto y a su rollo. Como llevan ya unas generaciones, ¿sí? ya te digo. Correcto. Eh, Lazarín. Pues, tío, eh, estaba ahí por un momento imaginando sí. eh, lo mismo Sony acaba como Nintendo, tío. O sea, se aleja de la carrera por el hardware y el top y no sé qué. Dice, o sea, ¿qué quieres tú? Pues a la tira. Hostia, no, no puede. Yo me quedo aquí, sigo haciendo mis jueguecitos para Pero mi tú... hardware normal. Yo creo que no, yo creo que no o sea, puede. ¿eh? O sea, al revés, no va a pasar. Nintendo no, no, no se va a poner a la altura de los otros dos porque no le sale del culo y, no le... y porque no, no tiene ninguna necesidad. Correcto. Pero, pero bueno, a ver, y el rollo, Nintendo, o sea, puede. Está ahí en su terraza, así con la gafa de sol, observando cómo caen bombas sí. atómicas sobre Microsoft y Sony, y van a gusto, ¿sabes? Sí. O sea, es que no, ni le va ni le viene todo esto. O sea, sigue, sigue apoyado en sus pilares de las licencias y tal que tiene. Y Eso ya está. Es. O sea, es que a esto. Es que se le habrá sudado soberanamente. Sí, eso, es lo que yo, eso es lo que yo pienso. O sea, estoy convencido de que les da exactamente igual. Deben estar Pero diciendo, anda, mira, qué, qué, qué curioso. Eh, vamos a, ver, a cenar, ¿no? Vamos a, vamos a tomarnos <laughs> algo. Está. Han puesto un meme muy bueno eh, en redes, en Twitter, que es eh, cuando Célula cuando le da una paliza en Dragon Ball, le da una paliza sí. a Guan. Después de haber absorbido eso, pues lo mismo, células Microsoft. Después de haber absorbido a PCs de Activision, le está dando una paliza a Juan, que es Sony, y Nintendo Goku mirando así, la escena sin hacer nada. Correcto, sí. Pues es sí, normal. bien. Buen meme, la verdad, si yo sí, yo pienso yo pienso exactamente igual. Pero no sé. Eh, entonces, réditos, a ver. ¿Veis más este movimiento de cara a Game Pass? ¿De cara a.? a futuro que no sea ni Game Pass ni tal o directamente aprovechable para, para series XS venga ronda rápida a Cal pues a ver yo creo que esto es un movimiento eh, encaminado para potenciar la Game Pass es lo que sí. llevan haciendo tiempo y, y yo creo que esto lo, lo va a potenciar lo que no quita para que, si en un momento dado la cosa no funciona, pues puedan... Joder, que es, es su, son sus licencias, pueden hacer lo que quieran con ellas. Si lo de Game Pass no funciona bien, pues pueden a lo mejor sacarlo en la consola de la competencia. Eso es lo que yo quiero, pero vamos, yo creo que la idea sigue siendo, la idea fuerte es potenciar a Game Pass. Uh -huh. ¿Lazarín? Yo creo que es eso, o sea, potenciar Game Pass y potenciar eso, la filosofía de juega donde quieras, a todo esto que es sí. nuestro y ya está y sigo diciendo que, que ojalá vuelvan las exclusividades sí. por mucho que me joda o poco no bueno. sé pero sí me apetece que tío eh, lo hagamos también yo creo que repercutirá también en los precios en el mercado en cómo, en cómo tratamos a los lanzamientos tío que Nintendo es lo que decimos siempre te metes en la tienda o te vas a una tienda te vas a Game te vas a donde sea a ver los juegos Nintendo no deprecia, y, nunca y los grandes juegos de Nintendo siguen estando a full price sí, y ya claro. está porque solo vas a encontrar ahí o sea yo creo que es una forma de, de, de darle un valor al, a tu mercado y a tu catálogo sí. importante. ¿Quieres jugar a esto? Pues solo vas a poder jugarlo aquí y ya está. Uh -huh. Pero Hay bueno, sé gente. que no va a volver. Eso no va a volver porque, porque, porque la tendencia está claro que no va por ahí. Pero, pero bueno, a mí me por mucho que me joda, me, me molaría que volviera a eso. Sí, yo, por cierto, antes de que se me olvide, yo creo que esa es una de las cosas que hace muy bien Nintendo. O sea, la gente se queja, que que son muy caros, sus juegos, tal y cual. Pero es que sus juegos son muy buenos. Y si los quieres pagar, pues los pagas. Con mucho, pues eso. Te puedes buscar la vida, tal. Pagar los 5 euros, 10 euros más barato. Pero los juegos de Nintendo son muy buenos. Y si los quieres, pues lo pagas. Y ya está. A mí eso me parece una filosofía. Eh, evidentemente puedes estar de acuerdo o no. Pero a mí me parece, parece bien. Sinceramente, a mí eso me parece, me parece bien. ¿Aureal? La lógica me dice que es todo de momento para engordar Game Pass con el fondo de catálogo de, de Activision. Lo deseable sería que aprovechasen para sacar nuevas entregas o entregas exclusivas o nuevas IPs, pero como Microsoft no, no solo anuncia, no saca juegos y solo hace compras, pues de momento va a ir todo para el fondo de catálogo de Game Pass. Sí, yo creo que es sobre todo Game Pass, y luego lo que saquen, lo que rasquen de más, pues bien para ellos, pero yo estoy convencido que todo esto es para Game Pass. Sí. A ver, ya, para terminar, eh, venga, una una ronda rapidita. ¿Cuál va a ser la siguiente que va a comprar? De manera realista. A Cal. Pua, Suponiendo, tío. ojo, como nosotros no tenemos, bueno, al menos yo no tengo ni idea de leyes, ni me interesa lo más mínimo, suponiendo que no tenga eh, límites ni, ni historia de esta. O sea, que diga, va, pues quiero comprar esta y le dejan comprar esta. ¿Tú cuál crees que va a comprar el año que viene? Cuando se reponga. <risa> <risa> Hombre, a ver, a mí me, claro, lo que decía yo al principio, que... Habiendo comprado Activision Blizzard, puede comprar lo que les ha dado las pelotas. por La acabo de ver. Anapurria. Qué calidad. Sí. Yo voy a decir otra compañía que tampoco está en sus mejores momentos, pero que, que también tiene rollo saneable, aunque algunos se han ido ya y se han ido de rositas, sí. pero es una compañía que tiene franquicias muy golosas. Eh, que no está en su mejor momento, pero que, que bueno, que en un momento dado puede, puede ir para arriba y es Ubisoft. Se va a ir a Ubisoft. Vale, esa es una de mis apuestas, pero claramente. Eh, ¿Alazarín? Pues, tío. Mmm... Yo veo que va, va a volver a por Bungie, tío. <laughs> Destiny para mí. Me cago en todo. La vingosa, ¿no? Como que, no, que, que te vas una una para ya. Te vas a ven para acá. Entonces yo creo que, que va a llegar por eso. Porque es que estaba pensando de todas maneras en, en compañías. A ver, esto es muy, muy, muy personal. Yo, si, si os parece mal, me, pues me da igual, bastante igual. De hecho. Sí. Eh, a, eh, Microsoft ha comprado dos grandes compañías que... Al 90% cualquiera de las dos me dan igual. Ya, si te pega, <laughs> Totalmente te, pega igual. Te, te pega mucho eso. Sí, la claro, verdad. o sea, yo Fallout no lo he jugado. Eh, el Elder Scrolls me la suda muchísimo. No he jugado. En mi vida el Skyrim no lo he puesto en la consola y no creo que lo ponga. Eh, o sea, Blizzard. Blizzard no, en, en Overwatch global. Overwatch me la suda. Eh, Warcraft es que no he jugado ni una vez y no pienso jugar. O sea, Starcraft, menudo tostón que yo jugaba al Counter Strike mientras veía a mis colegas ahí jugando al Starcraft 2, que decía, ¿Pero, pero qué tostón es este. O sea, es que no, es que menos Call of Duty de esta última mía, tarjeta roja. Esperaba, esperaba la tarjeta roja. Sí. ¿Sí? Diablo, otro coñazo. Es que no me gustan, tío, no me gustan y, y me ha pasado con las dos compañías. Entonces estaba pensando en una compañía que tuviera muchos juegos que no me gustara ninguno. <laughs> y la verdad es que me, así rápido, rápido no, no he dado con nada. Pero sí que a nivel factible aunque supongo que salieron salieron de allí saldrían bastante escaldados, pero yo creo que hacerse con Destiny 2 es una es un movimiento bastante guay, porque le daría, o sea, lo metes en Game Pass, lo metes en remoto, no sé qué y tal igual, y o lo haces exclusivo, es un juego que tiene además una legión de, de jugadores que se gastan la pasta. Sale en febrero la, sí. nueva, la nueva actualización que es bastante purria, como decía de, de Ana Purria, bastante purria por 80 pavos, <laughs> que dices, ¿dónde vas? Pero si llevas 1400 horas este año, como mis colegas, en 2021, 1400 horas de Destiny, lo vez. vas a pagar. O sea, si tú estás ahí, vas a seguir, vas a seguir pagando. Entonces yo creo que eso le daría le daría bastante presencia, le daría pasta y, y usuarios, si lo hace exclusivo. Así que me quedo con, con Destiny. Uh -huh. Vaya amigos politoxicómanos que tienes, tío. madre de la muerte. Joder. ¿Qué te parece? Horrible, pero bueno, en la línea. Aureal. Como mola, como mola porque el chat está ardiendo de gente insultándome porque no me gusta X. Me da igual. Me da igual. Tengo una la edad. Ya. Me parece una puta mierda, lo digo, ya está. Y ya no está, está correcto. No pasa nada. Y sí, yo pienso igual. Lo que se llama libertad de expresión, más Eso o menos. Es. Sí. Yo te dejo, Lazarín. Y control a veces. Eh, Aureal. Porra, siguiente. Este. Después de haberse comido el primer plato y el solomillo, una cosita así asequible que entraría en sus planes sería THQ. Lo veo muy factible, que la podrían comprar en cualquier momento. Ya, THQ Nordic también tiene mucha pasta, pero sí, esto pueden comprar lo sí. que les dé la gana. Sí, sí. Tal cual. Muy bien. Mi apuesta es, cuidado, ¿eh? cuando se repongan un poquito, eh, yo creo que van a intentar comprar Take-Two y se van a quedar tan a gusto. Sí. Cuidado, eh. Sí. Hostia, yo Así creo tú, que eh. eso sí que. Eso se, eso se van a. Se van no. a eso va es a estar más jodido, ¿eh? Eso seguro que. No, no, sí, por supuesto. pero que a No a se dejan. No se dejan fácilmente. Se bueno. revuelven ahí. auto! ¡No quiero! <laughs> Puede ser. Pero que se han, se han gastado 80.000 millones. Pero bueno, esa, en sí, eso en plan realista. ¿Y cuál te gustaría que compraran? ¿A Calman? <laughs> pues yo por joder un poco más con Ami, tío. Hostia, la <laughs> Hicen ahí Metal Gear y y, <laughs> y y boletres, <laughs> box, y eso. Bueno, sería gracioso, la verdad. Sería después de tirarnos un montón de tiempo pidiendo Silent Hill y, y el, el remake de Metal Gear y tal y cual, pues estaría, sería gracioso, entre comillas, a comprar a mi casa Yo también. Esa es mi apuesta y voy más allá. Y yo le daría mmm, por gusto personal un remake del primer Silent Hill a. 343 Industries para echarnos una brisa. risa. Entonces, iba a ser un juego de terror, pero. Eso sería terror, la. Terror, ¿eh? Im contar. Imaginaoslo, ¿eh? Mundo, mundo abierto. Cuidado. Ahí Terrorífico. Venga. Sí, sí, Un mundo abierto, un gancho y unas misiones así repetidas todo el puto rato. Y multijugador, que sería lo mejor del juego. Hombre, okay. claro. Ahí estaríamos. Eh, Lazarín. ¿Qué me gustaría? Hey. ¿Que, que compraran a los del Abandon de este tío? <laughs> Y los, pusieron, y los pusieron a hacer jalos, tío. ¿Te imaginas? Eso sería un se box. O... Sí. Bueno, pues sí. eso. ¿Halo? Compran al, al Hassan Caramón, ese ¿eh? sí, White White Size, sí. <laughs> Ay. A Hassan Caraman tío, a hacer jalos, hacer tío. Sí, eso sí, sería sí. la hostia, sería una maravilla. Sí. Eso tío, y con algún el... día lo tengo que explicar, eh. Porque yo era uno de los, uno de los que yo era uno de los que creían en eso. ¿Tú, ¿Tú creías en ello. No creía, Madre tío. mía, lo no, no, no voy a reconocer Madre. porque lo, lo, está escrito vaya en Twitter. Joder. Y eso tío, no lo tenía que explicar. O sea, ya no Caraman sino el, el supuesto apoyo que tenía de, por parte de Sony de ya, la era de coña. Una app exclusiva, para la consola, sí. tal, no sé. qué. cojones ha quedado ese tío? ¿A quién engañaron y qué pasó? Ahí? Sí, sí, o sea les engañaron pero duramente. ¿Eh? Sí. O sea, entraron, pasaron por el aro de mala manera, tío. Sí. Estrenaron el tráiler ahí con el logo de PlayStation, como si fuera, que más yo lo veía y decía, pero esto tiene que ser una broma, esto es una puta mierda. Es, una puta claro, es como PlayStation, no sé qué. Digo, a ver, esos árboles ahí que, que se movía cada árbol en una dirección. Es como el viento, ¿qué hace? ¿Que está loco el viento? ¿Hace, va para todos lados a la vez o qué pasa. Y luego el humo, el humo, tío, el humo de la hoguera. Sí, el humo decía, es la palabra ¿no? clave. El humo, Pero, de, tío, el humo de Kojima. Qué asco, eh, madre o de la o norma. Sea, quién O sea, ¿quién en Sony ha dado luz verde a esta puta mierda? O sea, me dicen que ponga el logo de PlayStation ahí siendo de Sony y digo, una ¡No, mierda. O sea, lo pongo ¿Dónde estará mismo. Lázaro, el pavo aquel que discutía contigo? Oh, por... Sí, que era, que era, que era mucho ahora? mejor que Resident Evil Village. Claro, o sea, sí, que ya sí. verás, ya verás cuando saliera que iba, que iba a flipar que es que, sí. que no tenía ni puta idea para el 2037 se le espera yo más creo o que claro. se, se ha cerrado la cuenta de Twitter y se ha abierto una de no sé de, de pinturas acrílicas <laughs> de, bueno. para ver cuáles cuál son las buenas porque lo que son los juegos no tenía ni puta idea el amigo qué, qué barbaridad en fin, bueno, en fin. ¿Aureal? Porque pues, aquí dice Dani o Konami o, o Sega por, por las risas, pero Microsoft no puede comprar empresas compañías japonesas, así que no. Bueno. No, no puede hasta, hasta que pueda, también te digo, eso no, sí, yo no veo que ninguna cuesta barrera. El triple, ahí, ¿eh? que tiene que poner No, no, el triple la, que ley, la ley <laughs> da da igual. la ley barrera. Dame, ya, bueno. Da da igual. Todo no, el mundo tiene un precio. No creo que tenga mucho problema. Si no la compra, pues a lo mejor la cómo decirlo, la absorbe. Ya está. O sí, la hace se pues comparte. Suelta... O su pasta ahí, efectivamente. No se lleva el tema se Party, pero dirás, Second Party. A mí me, me encantaba la Second Party. Sí, Siempre sí, lo sí. he dicho. Sí, pero en fin. Vaya tela. Y ya para terminar. Venga. Así a bote pronto. Eso, Lázaro, te doy tiempo. Te voy a dejar para el final. Sagas <laughs> a calma <laughs> Sagas que te gustaría que recuperara Microsoft. Cuidado. Pues, ¿pero de Activision o en general? Activision, Blizzard o incluso, el, o incluso, King. Cuidado, eh. Que no sé, a <laughs> más allá de Candy Crush no sé qué pollas hacen. Pero vamos. Es que eso lo vamos a decir luego. No, 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 no. Sagas es que, que es recuperar. Cuidado, recuperar. No tiene nada que ver. A B, ver. si luego dices juegos en el top Que te molaban sí, bueno. No, me da porque, igual joder, tío Yo empiezo yo, por ejemplo, un juego que no... Singularity, sí que no se acuerda ah. ni Cristo De, de, esa, de bomba, esa saga tal. O sea, muy bueno. ¿Sí? Y luego, ¿cómo se llamaba el otro? Que no me acuerdo ni yo, me sale Probotector Pero sé que no es Probotector Mira, prototype. prototype, coño prototype. Prototype, prototype. Si está en, mi, está en mi top, no me lo jodáis Que me Ay, quiero pegar claro, no con Lázaro luego A mí Uy. también me la ha jodido A <laughs> Lázaro <laughs> Eh, Qué te va a explotar la cabeza, ¿no? <laughs> no, joder, se me ocurren varias cosas, pero bueno, yo recuperaría Guitar Guitar Hero por lo, que, por lo que a mí me toca. O oh, True Crime. Ese le voy a llevar. Bueno. True Crime, yo creo que es un es que es que era que era era. O es que incluso era. el Gun, que era el rollo es que era, de este. Eso estaba y, bien, ¿eh? Pues, no, que del salió, sí. salió a la el vez con que tenía. Con el, salió a la vez que el Red, el Red Dead, ¿no? Y o sea, yo fue un poco la respuesta, igual que True Crime fue un poco la respuesta a GTA. y, y la, A mí son dos, o sea, son dos juegos que me, me, me hicieron cierta gracia y molaría que volvieran. Y luego también tienen la, creo que también tienen la, la licencia de las aventuras gráficas de Sierra. King Quest, o sea, pues, sí. Gabriel Knight, y joder, un Gabriel Knight, hombre, no digo un Gabriel Knight como los antiguos, pero un rollo. Un Gabriel Nate en plan Alan Wake podría molar mucho también, tío. Hostia, se, te, te ahí... está flipando, te está flipando Alcarre, Oye, no Has, no has está preguntado por lo que yo querría, pues quiero eso. No, no, ¿sí? no. Pues, parece, tiene, ¿tiene que decir lo que le gustaría a él, si no, no vale. Claro pues eso, tío, no <laughs> de gráfica de Sierra a mí me molaban, tío, y yo qué sé, y, yo creo que hombre, el Point and Click hoy en día se pues, ha perdido un poco de, de vigencia, pero joder, una cosilla así. <laughs> Coño, pero que volviera, pues mira, como un rollo como el de Telltale. No, no hagas un, un survival claro. tipo Alan Wake, sino pues una claro. aventura así. Sí, que, que no. además sabes que vas a triunfar y que tu compañía no va en, no a entrar en bancarrota ni nada. Vale. Otra vez, estamos hablando de lo que a mí me gustaría, ¿no? Venga, Las vamos. O no. sea, rentables y... pues, pues ni. Es... Que nada. no soy economista, que yo juego a la <laughs> bueno, sola, coño. Yo quiero el puto Gabriel Knight nuevo. Joder, sí, muy y bien. Eso, y no sé hombre, yo también había había esos tres a mí a mí los Sotres tipo este no me gusta mucho, pero rollos tipo Hexen, Heretic, esos también me molaban. Hay rollos sí. oscuros y tal, esos también estaban. Sí. El, el Hexen Igual, son cosas que no venderían ahora gran cosa, Lázaro, wow. pero a mí me gustaría. Tío, madre mía. Hexen para para ti no era malo ni nada el puto juego. A mí me mola, me mola. Era una basura mola. qué asco de juego malísimo. <laughs> Aureal. Hexen y qué más. Pues nada, como ya tienes que hacer siempre el examen de la selectividad y ya me has jodido. <risa> <risa> qué top, tronco. Si hay un <laughs> montón. Da igual. No, no, tú, pues, si luego mira, a mí se me olvida. Da igual. Pues Fantasmagoria, que lo recuperasen. Estaría Adiós. estaría muy chulo. Adiós. Tía. Se Tirando le, del baúl le, de le, los recuerdos, eh. Le, 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 ya no sé bien cuál es. Sí, efectivamente. Eh, tengo que oh, mirar. Eh. Ese sí sé cuál es, por un amigo mío. Que tenía la coña con él porque yo creo que le gustaba por el nombre. Ya está. O sea, ni y ya más está. ni menos. Sí, sí, Igual que el gan y True Crime y tiene. era este que, no que tenía una caja así con, como con una cara así en relieve. Puede ser. La caja. Sí, me suena que Sí, la caja del juego de PC. Cuando las cajas ¿Qué? de juego de PC eran un bicharraco así, y tocho. Sí, también con con actores reales y las sí, cierras sí, sí. aquellas de que hacían. Hostia, pues es que esto es un. Esto es un... Es un night trap, efectivamente, el control está diciendo lo que todos pensamos, que Correcto. falta la, el saxofón ahí. Ahora va y a llegar parece... el fontanero. Efectivamente. El pichero, me han sí, dicho sí. que hay aquí Así unas sí. tuberías atascadas. Joder, qué bien, Aureal. Cómo se nota que practicas el tema. Madre mía. En fin, Madre que mía, tú mía. ibas a decir algo y ya se te ha olvidado, ¿no, Akal? Eh, sí, que me he dejado una el de tintero que, que me gustaría de hoy también ver, que Ay, es Dios. un un pitfall en plan un charted, tío. Un pitfall, estaría guay. Sí, tío. Pitfall. O sea, coger la, la esa licencia y hacer una aventura en plan, o sea, en la selva, pero en plan un, un charts. Estaría guay. Lo que pasa que, que Uncharted ya lo ha hecho. O sea, Tomb Raider lo hizo. Claro, Uncharted pero así lo volvió a hacer. Así, no, ¿No quieres exclusivas? Pues así tienes una exclusiva de Microsoft para que pelee con la exclusiva de Sony. Pitfall. Eso sí, Eso sí. Y, y, no tienes... Pitfall, es una basura Pero tío, si ese eso de los juegos más Es que ni tan Dios. siquiera se puede valorar, es una basura Eso es una basura Está el quinto en mi top, Sergio De juegos guay <laughs> Espero que sea el de Así Atari. Que Atari 2600. No, espérate, no, no. Que, que ahora va a no. venir él con las 16 plataformitas bits, de, 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 <laughs> 16 del año de la polka. Sí, a mí me molaba mucho el juego. 16 bits, <laughs> dice el tío. Eso era una basura, hombre. Y sí, no. tirando el boomerang ese, ¿no? Que tiraba ahí. Y con la estaba de puta madre. Sí, madre sí, madre. Que, era, que era prácticamente el motor de, de mecánicas de juego del de Rey León. De la misma pasiva. inercia, sí, el, el, el mismo salto. Era, sí, 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 el, el Ryan pero en bien. Sí. con un control más Exactamente, cuando te he dicho lo del Rey León, que había muchos juegos que eran iguales, que eran como la misma y animación pensado. y la misma inercia, estaba pensando. No era malo en ni el este puto juego, no era malo. Uy. Espérate, que verás ahora. Madre de la No, no, si <laughs> yo me callo, tío. Yo para, para, no, no, que, no si di los de... tuyos, di cuáles quieres que recuperar. Venga. Sí, ya lo he dicho, se he empezado yo. Yo no, simplemente vale. Singularity y Prototype, que no me acordaba. ¿Ves? De Prototype no me acordaba. Me salía a probote. Prototype vale. era también una maravilla, vamos. Está, que... A mí me gustó. Ah, no, la puta claro, mierda, como claro. un piano eso. Mucho me mejor es, que Infamous. Sí, bueno. <laughs> mucho mejor. ¿Me puedo desconectar? Jefe, me desconecto, ¿eh? <laughs> sí, sí, así de ahí me puedo desconectar. <laughs> como si fuese a llorar. Sí, sí, sí. sí. <laughs> No me Joder, no te metas con Infamous, que, te, que, que, que se, iba a decir, sé dónde vives, no sé dónde vives, pero me acerco ahí abajo y me empiezo sí, a pegar el grito. Estoy hasta confinado, que te así y, que no vas, vas a poder subir. Estoy confinado. No, bueno, yo me quedo bueno. con Pitfall Anchartoso, ¿no? Muy bien. Esa es la creatividad, <laughs> la, la aportación de Cacalman. Muy bien. Muy bien. Como dice en el chat, dice la Badía del Crimen, pero el rollo es Island Hill. <risa> <Sí>. <risa> ya está. Pues ya estaría. Me molaría. <laughs> Pero vamos a ver, la pregunta no era que te guste la que hicieran, pues sí, es, sí, 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 que sí. Es, sí claro, La pregunta sea, es Dame que fantasía, sí. Moreno. Sí, ya, venga, pues started pitfall. Venga, puede salir cualquier mierda, fíjate. Qué sí, maravilla. En fin, vamos, a, vamos a cambiar, que ya me he cansado del tevita este. Vamos a, vamos a los rumores. Sí, si es vamos que con tío, que viste, parece, que pareces un anciano en la cola del médico. Así que lo, lo mismo. <laughs> que ya me he cansado, voy a hablar con la del otro. Qué asco, ahí. qué tal, qué no sé qué. Hoy estoy súper suave. Si me lo dicen en el chat, que estoy sí. fenomenal, que estoy de, de bajona. Dicen, pues, o sea, estoy, vamos, súper educado. Y... no, Es la mejor versión que vas a encontrar de mí, Aurea. ¿Qué te parece? <risa> <risa> es lo mejor, es a, a, a lo mejor a lo que puedo aspirar. Porque vienes que... cabreado el partido, tío, y estás ahí es, un pues, poco de bajón es... ha dejado no, la energía al final, ahí, en El No, empate. es posible, en el empate. Yo estaba empujando ahí, madre mía, macho. Uf, en fin. ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Ah, coño, Killer Instinct. Un nuevo Killer Instinct. Lazarín, ¿qué te parece, macho? Pues a mí me parece una cosa muy guay, pero es que lo, de, lo del último Killer Instinct fue bastante injusto. Que a lo mejor Correcto. aquí es donde entramos con el tema de, de las exclusividades, sí, exclusividades, no. Que caiga un chaparrón. Eh, <laughs> esto, esto es un juego cojonudo. O sea, este juego es muy bueno. Pero como salió, como salió, cuando salió y en las plataformas que salió. Se le ha ninguneado de una forma bastante estrepitosa. Lo que me llama la atención es que la gente que lo hizo, eh, todo lo demás que ha hecho eh, es basura. Es verdad. Esto, o sea, no esto entiendo cómo. Están eh, desaparecidos en, en combate, tío. Hicieron, hicieron uno que era de. como que, que atacaban llama, unos este gigantes, la, una aldea y tenías que defenderla y tal. Es que no recuerdo cómo se llamaba. Pero todo lo que han hecho después es escoria. O sea, ¿cómo haces un juego como este que está de puta madre? A ver, también es verdad que el teniendo... primero lo hizo Double Helix, Double, Double Helix, Helix. Sí. Sí, yo... más per... y luego Iron Galaxy y tal, sí, 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 eh, sí. Eh, Iron, sí, Iron sí, Iron Galaxy es, sí, pues eso yo les pues tengo perdidísimos eh, la, la pista de esto, la pues esta, sí esta gente ha hecho, ha hecho, alguna cosa después que, que, madre mía, que no es fea visualmente no tal, pero, es, pero sí es bastante mierda eh, como juego y, y el rollo es ese que bueno los personajes, el planteamiento lo tenías aquí fácil, con lo cual sí. con que lo hicieras un poco bonito y, y adaptaras un poco la, las mecánicas a, a, a la lucha actual, no lo tenías complicado. Pero bueno, eh, que salga un nuevo Killer Instinct. Pues teniendo en cuenta que no tenemos noticias de Mortal Kombat y tal, meter un, un nuevo juego de lucha en, en los circuitos me parece bastante guay. Uh -huh. o sea, no sabemos bueno. nada del siguiente Tekken, no sabemos nada del siguiente Street Fighter, no sabemos nada de prácticamente bueno, nada. Street Fighter así que, este verano. Bueno, sí, claro. Noticia, lo sabemos Más todos. vale que enseñen algo al en 35 aniversario de la saga, si no, ya sí que, madre mía. Explota, ah. explota Lazarín. zarín. Pero... Pues es como si explota la, la hormiga atómica. Que dices tú... <laughs> madre mía. Iron Galaxy lo cogieron ya hecho, por así decirlo. Es decir, hicieron la segunda y tercera temporada. Es decir, ellos no. Ah, vale. Yo la, pensé historia que era, no, sí. la historia era Double LX, que eran los que tenía súper... Pero sí. esta gente de Double LX eran buenos, coño. Si es que el sí, juego está sí. buenísimo. Y Luego que han hecho. O sea, lo voy a buscar, coño. Sí, a Iron Galaxy hicieron ese tan horrible que dices tú, el, el Extinction era, ¿no? Era un vamos. Sí, que, que es bonito. Que, que, o sea, que, que lo que... diga Dani. <laughs> lo diga Dani lo malísimo que era. Hostia, que, que es, es que es bastante bonito, pero luego, joder, te ponías a jugar y decías, pero qué mierda es esta. O sea que no tenía mucho sentido. Pero sí molaba, o sea, a nivel visual. O sea, ya no que no fuera técnicamente la hostia, pero, pero a nivel visual tenía, tenía una dirección de arte bastante guay. El tema de los gigantes, esos que tenías que, que atacar y tal, y defender la, los pueblecitos, pero, pero luego el juego era un poco mierda. Ajá. Es que claro, les tengo perdidos porque, según parece, se han ido a la mierda. <laughs> Joder. No, no extraña. Van a volver Joder. con algo horrible que ya hemos comentado aquí, el Rumbleverse. El juego este de... Que mezcla ¿El personaje qué? de Warner Bros Este que va a ser... Ay, no jodas, ah, la, ¿la es? basura es el Smash Y hacen dado de... eso usted Ah, no, entonces eso, no, Me he equivocado, vale entonces Es que han hecho uno que se llama Rumbleverse que... Ah, vale a mí, ese, a mí ese no me parece mal Pero es una basura lazarina Es un Battle Royale de darse hostias Uff, lo no estamos arreglando Bueno, me da igual sí, me... no Eso a mí me encanta <laughs> <laughs> ya, ese me apetece jugarlo, eh, ese Guay, ya verás, en fin, que sí. Eh, bueno, esto rapidito, Killer Instinct, Aureal y ¿Eh? contesto por ti <laughs> y acá, da, ¿no? Tal cual. Si queréis aportar algo, me lo decís, pero como se, pero, pero el rumor, cosa... o sea, no, es eh, como alguien ha dicho, ay sí, un Killer Instinct nuevo, bueno, pero no se sabe nada de nada. Se supone que lleva, además, joder, le he leído que lleva bastante tiempo y que lo estrenarían este año directamente. Que estaba muy avanzado, tal y cual. Lo que pasa es que no he visto ni, ni quién lo está haciendo. Entonces, espero que no, ah, espero que no sea reír. Porque no, si, tirar, hacer, no, si no, nos podemos tirar por no sé por dónde. Madre lo va a hacer 343. Ahora en cuanto termine, el <laughs> jalo. <risa> <risa> ¿Ves, tío? O sea, Boy, es que, o sea, ¿cómo hay alguien que, quedamos, defienda, ¿no? que defienda a Microsoft cuando se pone a.? O sea, en plan, sí, sí, va a comprar una compañía para hacer sus sagas mejores. ¿Qué coño? Si luego echa a la gente y, y le da Le encarga las sagas a, a Mindundis, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Ah, vale. Crea que te ibas a meter con lo de Rey. Yo creo que ahí. No, no, no. A, hombre, lo, a lo mejor hombre, me... es que ahí les engañaron. Red... Yo creo que les engañaron a Microsoft. Sí, yo creo que sí, les están Fuera de coña, ¿eh? Yo creo que la víctima ahí es Microsoft, ¿eh? lo digo de verdad. Sí, cogieron nada a, a 40 mendigos de. De, de... <risa> de... <risa> Los ¿no? no, de, los agres, ¿no? O sea, de, de por ahí de Reino Unido, tío. De, coge de los... el dinero, coge el dinero y corre, eh. O sea, bueno, eso fue una le Cogieron a 40 mendigos, le dieron el carnet sí, de, de la bien. gente de Rer, en plan tú es <laughs> Team Handerhard. Claro, claro. Y, y entraron en Microsoft ahí, como, venga, a hacer un juegazo, sí, sí, ahora mismo. Y ahí, o sea, todos los de Rare eh, salieron ahí espantados y que con, sí, con sí. los bolsillos llenos de billes Sí, fue sí. Pues la estampida que ni a del Rey León. O sea, eso fue una Maravilla. cosa cojonante Yo creo que ahí le estimaron a los de Microsoft. Lo digo totalmente en serio, pero bueno. A ver, pero más sí. interesante. Sí. Eh, Jedi Fallen Order 2. Este sí es tu, más tu rollo, ¿no? Aureal. Sí, este yo creo que está prácticamente cantado. Uh -huh. que fue una puestita de, de EA de, de decir venga vamos a dejar de tirar dinero con cooperativos multiplayer esto. vamos a dar una oportunidad a un single player bien hecho uh -huh. y fue un campanazo y además que es un juego que sin ser yo mega fan de Star Wars este me, me agradó mucho porque es un juego que va de menos jamás y tiene un combate muy bueno y un desarrollo muy bueno. Y no, es que uh -huh. hasta me cae bien el, el protagonista y eso que es pelirrojo. Pues nada, venga. Eh, J, J. Pelirrojo. Me no J, J. 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 Pelirrojo Jedi. Los pelirrojos. De de J. ¿Lo, de J. lo de J es de sí, la Está loco, tío. Está como una <laughs> cita Pero cita qué me tía? estás criticando tú si eres el mayor odiador del mundo. Ahora va a ser el defensor de los pelirrojos, el cabrón este. No te digo. A lo no, mejor son su debilidad, no, tío. No, coño. Sí, sí, no, es que aquí no. parece Carlota Corredera con los pelirrojos ahora. No te digo. <laughs> no sé quién es esa, tío. No, mejor. no, si yo lo digo porque yo no sesgo. No, no. En la vida lo has hecho. Madre yo, mía. Yo me meto a todos por… Yo trato a todos igual de mal. Eso, claro, eso es bueno, un poco no es verdad. Pues ya está, coño. No a los pelirrojos. Pobre sí, filho, pero no tío. defiendes. No defiendes aquí de repente, en plan... Pero de repente has defendido a este... Yo señor llegué que a tiene defender de un, de un, de un, yo, un Ficus. Yo defendía a Prosineski. Era mi jugador favorito. Con eso yo Ay, creo no, que ya me... Te he ganado, ganado el cielo. Pues sí. Ay, o no y, es te he ganado el cielo y a por los sí, siguientes del Barça, tío. Bueno, <laughs> 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 ya está, Madre joder. Me va el hilo. Ah, coño, lo dejo. Fallen, eh, Fallen Order 2. Fallen eh, el... Sí, que Ahí, a tope con él. Muy bien. Ahí, eh, Akal. Sí, yo lo que ha dicho. Perdón, perdona que si me he parece... dado una hostia con la mesa, tío. Oh, <risa> perdón. <risa> Que me duele la rodilla, joder. Sí, es que estoy por levantarme. ¿Qué daño me he hecho, tío? ¿Cómo no te puedes dar un golpe sentado? Pues no lo sé, tío. Pero es que aquí es hay un, que... como un hierro. Aquí debajo, te lo juro. Hay es que se muy me muy ha quedado hierro. dormida la hay pierna Hay como tío. un hierro. Es tu hay mesa. No, no sé lo que hay debajo de tu mesa o qué. Pues no sé, tío. Está de aquí a... ¿Yo qué sé lo que hay debajo de la mesa? Pues no lo sé, tío. Está pegada aquí. Nunca me. No sé. ¿Tú miras debajo de las mesas, tío? Qué pues maravilla. no sé lo que habrá aquí. Yo no creo que es metal. A ver, sí. A ver, creo que saca un conejo. De tocar, vivo, ¿eh? Porque parece que te estás haciendo otra cosa y sale una, sí, claro. sale una bueno, paloma sí. tío ahí burr, debajo de la mesa. <laughs> tío. Bueno, sí, acá el <laughs> fold de order. Nadie verí. El fold. Se, <laughs> <le va risa> el... <laughs> <laughs> se va a echar a llorar del dolor tío. <laughs> Joder, tío. Ay, me da igual si tienes otra pierna. Tampoco... Bueno, también es verdad. El... Ah. Que sí, que el, como ha dicho Oreal el la secuela está está cantada es, dicen que se va a anunciar además en un par de meses ¿Sí? una secuela ¿Sí? merecida porque como también ha dicho Real es un a mí Jerry Far Jerry orden me parece un juego muy guay es verdad que tiene un inicio un poco regulero pero poco a poco va cogiendo fuerza y el sistema de combate está muy guay. A mí el protagonista no me cae tan bien como como Es <laughs> que es un lerdo. Pero no es porque sea pelirrojo, hostia. Es porque pero, es un Pero sí los enemigos. Tío, la Second Sister Inquisitor está, está muy guay. Y tiene tiene peleas muy. Tiene combates muy. Muy, muy guays, muy. Muy. épicos. En Play 5, no sé si lo habéis jugado, pero con las mejoras ganaba. Bueno, pues está... gana mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está mucho. Yo no. O sea, he jugado nada más que un par de horas porque no, tampoco me lo quería hacer otra vez. Pero, pero o sea, el que no lo haya jugado, merece la pena volver a ver en Play 5 y, y hombre, la secuela, la verdad, es que, que yo sí la espero. A diferencia del, del juego anterior, de Kleinistik, que me la suda bastante, <laughs> este, este Jedi Fallen Order de 2 eh, sí que los espero con ganas. Es que no, verdad, no me dejó de decir, no de decirlo antes, pues lo digo ahora. El Jedi Peli Rojo, tío. Sí. Eh, a ti, este sí que te la suda fuertemente, ¿no? Eh, Lazarín. No, no te creas, tío. Es que me, me sorprendió Yau, anda, bastante. Anda, anda. A ver, lo que me la suda es la franquicia. O sea, Star Wars puede ser un juego de hostias, un juego de naves, que es como. O sea, para mí es. Ah. Mmm, no sé qué, plataformas y hostias, en este caso. El Squadron es un juego de naves. O sea, a mí las, lo, lo que es la, la franquicia me da súper igual. Menos mal y que este... te has puesto dos ejemplos, porque me estaba a punto de dormirme, tío. Con no me vale, ¿eh? De verdad, llego, ¿eh? Continua. madre mía si es que pobrecito date, date otra hostia anda con, con la otra rodilla a ver si te callas un poco bueno va que me gustó bastante para, para lo que para lo que es o sea como juego tal cual por la licencia me da igual y lo que me sorprende muchísimo es que electronic arts eh, teniendo en cuenta que es un juego que tampoco es que haya vendido la hostia se atreva a gastarse el dinero en hacer otra, otra entrega y no haya directamente ejecutado a sus desarrolladores. Porque el Electronic Arts es un poquito así. Es como, como no me dé dinero a tu juego, te, te mato, te cojo y te, te asfixio con mis propias manos. Así que me sorprende, me sorprende. Y es verdad que me molaría jugarlo, me molaría jugarlo en Play 5 en, en condiciones. Lo empecé con el con el, con el de Game Pass. Y uh -huh. no sé si... Jugué dos o tres horas y la verdad es que me estaba molando. Pero ves, otra y lo vez. lo dejaste ¿no? por Codebay, ¿no? Te convenció más. Lo dejé Coldplay. por cualquier otro juego, pero yo qué sé, tío. Por cualquier mierda. Por cualquier mierda, ya sabes que cualquier mierda me. Pero no, no sé, lo dejé un poco aparcado porque me jode jugar a juegos en One X, pues ya sabéis que yo no tengo series S ni series X. Cuando sé que en Play 5 ni hay versión ya. Y que se juega mejor. <laughs> no, bueno, ni igual X ya, efectivamente. Pero me jode, me jode jugarlo, o sea, también empecé el, el Scarlet Nexus este, ¿no? Eh, pero se mueve como el culo, se mueve como a 25 frames por segundo. Sabiendo que en Play 5 y en Series X lo puedes jugar a 60, también lo dejé aparcado, porque si lo quiero jugar lo juego en condiciones. No voy a pagar 60 para por él, ni 40. De hecho, que, que ha estado en oferta ahora en PlayStation 5. Pero o lo, o lo compro barato o no lo juego, ya estaría. En fin, es que aquí la basura de control ha hecho una ha hecho una gracia lazarina. La habéis visto, ¿no? Ah, sí, ¿qué ha la de table, La de Table Souls. <risa> <risa> qué graciosa. La basura controloide, tío. Espérate, está tocándose el nabo, pues puede, puede hacer gracietas. Le da, para, le da para eso. Que tengo una marca en la rodilla que flipas. Así, madre mía, cual. pero qué es, circulación es, es tienes, tío, pues, muchacho. Que, que madre te, mía. Que te deja una marca un golpe el. eh. Si quieres, hala, como... te, te doy yo. Aurea. es como mi abuelo. No, 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 me me... A ver qué marca te, te, te dejo no, no, a este, cabrón. Eh, me dolerá, pero estás seguro que no me va a dejar una marca un golpe así. Que a lo mejor está suave, está suave porque en vez de insultarlo, da patadas ahí por debajo de la mesa. Y... Claro, la para es para quitarse. Mi abuelo, ah, por ejemplo, sí. cuando veía los, los partidos de fútbol, hacía eso, tío. Lanzaba patadas por debajo de la mesa cuando iban a rematar la puerta. Así que a lo mejor <laughs> hace lo mismo él, el jodido. Qué calidad. Pues qué no, no sé por qué me da, pero bueno, queda igual. Eh, ¿Qué? Ah, el Fallen Order 2. Estamos, estamos con ese, ¿no? Es el, el Hadouken más disperso de, de toda nuestra historia. Sí, amigo. me he quedado un poco en paro, pero estamos hablando Oye, de este ¿qué, ¿no? ¿Qué vais a cenar? <laughs> ya sabes que con la cena no tengo problema. Siempre ceno lo mismo. Que el Fallen Order 2. <risa> 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 mediterránea, te el otro día. Subo el perrito oh, ahí con el ketchup de Uncle Williams, ¿eh? <laughs> ¿Qué que puede faltar. De Hate. Bueno, es que, las salsas esta, la esta de Polniu mal hecha. Hay que joderse, no sé por qué subí eso, tío, la verdad. Lo, sí, la verdad, es que, me la verdad tener... es que me dio un poco de vuelta ajena. Me reí con tu comentario, el de la que era las bodas, que mi, mi dieta era. Ah, claro, era? tu dieta es lo, el menú infantil de la boda. Sí. Menú de cabrón. Correcto. Además es el bastante fin. parecido. De hecho, cuando voy por él, muchas veces, o sea, como lo mismo que mi sobrino. Es lo que hay. Madre, Pero ¿no? se lo quita a su sobrino, ¿eh? ¿no? happy Meal! <laughs> que. Joder, bueno, macho. Venga, el puto pues, no mate, le importa pues. a nadie. Ya, el Follow Order 2, que me gusta. Y ya está. Aunque salga un puto pelirrojo. Y ya está. A ver, siguiente. Pero es muy este. fácil, es muy fácil. Solo quiero añadir una cosa. ¿Qué? Es muy fácil para compararse con, con juegos del rollo que han sido muy putos. Incluso en difícil que lo estaba jugando yo se me o sea me resultó aburrido porque era demasiado fácil ya está hasta ahí muy bien que eres muy bueno ya a lo mejor lo hemos pillado, <laughs> bueno, no, no tanto ¿eh? no te creas que sí Lazarín eh, que eres muy bueno y qué te parece Need for speed ahí te he pillado, eh ah no a ti Need for speed más o menos no te hacía algo de gracia para ser conmigo o tampoco ¿O ahora el, el hot pursuit y el burnout lo demás me parece escoria o sea, el, el, probé el que regalaron hace, no sé, cinco o seis meses en, en PlayStation Plus. Que no sé si era el Hit. Sí. Que jugué, no sé, cuatro minutos. Ah, y caramba, que instalé. Que era una Te pregunta. Lo juro que pues, digo, me es que puse no. a jugar y decía, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. O sea, una, una auténtica mierda. O sea, todo lo que veía. O sea, el, el, la, el, la narrativa, las mecánicas, el. Decía, ¿pero qué coño está, pero ¿qué está pasando? Y lo desinstalé al instante. O sea, es un, es un basurón jugado <laughs> en En tu en vida, años. en tu pero vida. Vamos, o sea, un horror. Muy bien, qué descriptivo. ¿Aureal? Así que me da igual. Gracias por el matiz, no me había quedado claro. Claro, no. claro, por si acaso. <risa> <risa> qué tonto es, tío, es impresionante. Madre mía. Eh, ¿Aureal? Yo sí le tengo interés, pero en Game Pass, que es donde van a parar todos estos juegos, eh, que lucen bien, pero es lo que dice Lázaro. Empiezan aquí a meterles unas... De, de secuencias de cinemáticas de personajes de aquí de ah no sé ganaste en la carrera a mi padre y, y ahora sí. me voy a, a, a esforzar para ganar y va a ser todo el rollo el juego. es el tu fast tu furio de hacendado esto sí, sí, vamos sí, a sí. enganchar a estos fans y vamos a meterle ahí la familia ¿eh? que va a ser sí. guay y puto sentido tiene sí, correcto eh, bueno o sea, a ti te la bufa bastante los bueno no es que a ver dime a calmar, A porque como luego no sí, sabes, luego no. No es que me si puedes pillarme. No, no el sol ahí, me, pero sí, pero no. Pero, mi, no. A ver, me estaba es haciendo rollo mental yo mismo. Si pero... es, sí, sí, era evidente. Si esto, luego es, si esto nuevo es más tipo hot pursuit, es decir, con rollo policías y tal, sí me mola. Si es rollo underground con tuning y eso. ¿No te mola el tuning, Akal? No, no me mola <laughs> <laughs> una puta mierda el tuning. Entonces. <laughs> O sea, no se lo puedes preguntar a alguien vivo. El Insider no, de turno que ha dicho, que va a ser, ¿de qué, qué palo va a ser esto? ¿Se sabe? ¿O solamente que va a haber un nuevo NIF para y ya está? No he profundizado, porque es que a mí en lo personal me la bufa de una manera buf, tremenda. Entonces he dicho, pues, pues un Need for Speed, me da igual. Pero bueno, ¿Qué no te es parece? Si tradujeran, sería Need bien, for Speed, ya. persecución caliente. Si puedes putear a la policía y ponerle tachuras en, el, en, la, en la calzada y eso, me parece bien. Joder, acá si el que hecho. Si hay que es tunear un y eso, me parece mal. Te vamos a cambiar el apellido por Acap. En vez de. Eh, <laughs> ¿sabes? no, no estaban mal la eh, que, eh, eh, eh. Que es de las mejores, que y además, es además improvisada, ¿eh? que no estaba tan preparada. Todas son improvisadas. Todas ¿Tienes? son improvisadas, joder. ¿Quién te, ¿Quién te crees que me pienso bueno, una gilipollez como esa? creo que la mayoría de veces se nota que es improvisada porque no son muy buenas, por decirlo de la manera. <risa> <risa> Pero eso está <estaba> muy bien. <laughs> Es una puya encubierta. O sea, para que te hagas una idea, habrá gente que incluso piense que tus mierdas están hasta, hasta pensadas. Cuidado. Es decir, que eres sí, retrasado sí. ¿no? Un nivel de retraso ya. Joder, que ha estado acabo. 15 días. Hostia, yo me lo acabo, pondría, usted. eh. en Twitter, ya, ya, ya. Ya, ya, ya voy a incrementar 15 <laughs> seguidores. gracias. A eso. gracias. Y, y una denuncia. Y un strike para Twitter. Te van a joder la cuenta ya ahora. Correcto. En fin, que bueno, que a mí me da igual. O sea, ni que de ni fue speed, speed que no le interesa a nadie no importa o sea, a le, o sea igual que el tuning o sea no me importa a quien le pueda haber interesado el tuning en algún momento ha muerto en un accidente absurdo equivocándose y abriendo el nitro en mal momento eh, porque ahora ya no hay no existen los coches con tuning pues los juegos de tuning yo creo que han corrido la misma suerte muy Así bien, nada. no entiendo no sé me da igual es que contar, me da exactamente igual persecución eh... caliente tío <laughs> Hostia, eso suena a película porno bastante. Claro, porno. claro. Es muy bien. Es muy lo que fastid, hay, ¿no? Persecución caliente. Muy bien. Es. Otra cosa es Ghostwire Tokio, que según parece se ha filtrado, además de directamente de PSN, luego yo me lo creo que es tal. 24 de marzo. Aureal, esté bien, ¿no? Esté bien, pero hay que decir que, joder, ya, ya está bien. Es decir, parece que la anunciaron... No, no, es que parece que la anunciaron... Le voy a denunciar. En 2005. No sé si os da esa impresión de han tardado muchísimo. O, o se me ha hecho a mí muy larga la espera. Es el de Es el nuevo de tío. Sí. No, eh, la verdad es que sí que de lo que tiene así, de, lo, de los pocos exclusivos que le quedan de PC para Play 5 y esto... Sí que la tengo muchísimas ganas, pero es que es eso, me da la sensación de que la anunciaron en tiempos de Play 3. Sí, la verdad es que ahora que lo dices un poco, ¿eh? parece sí, que juego, era, eh... Yo creo que era, era de los que estaba sin, sin pandemia, estaba pensado para el año pasado y bueno, sí. pues, con esto nos hemos ido este año y la verdad es que si sale en marzo a mí me parece un un no muy buen mes para salir porque tiene una ventana de lanzamiento compartida con Horrible. con verdaderas sí. pues joyas, yo que sé yo creo que ya que lo has retrasado que además te dejas retrasarlo a un mayo, junio, que a lo mejor está un poco más despejado Sí, correcto Sí, no tiene ningún sentido, o que, sí. o que lo retrases como lo, lo que hablamos no sé, no sé si lo hablé aquí o en, o en Z80, que ya me hago un lío, ¿dónde estoy? <laughs> ¿Cuál es mi cámara? <laughs> que a lo mejor lo han retrasado para, para, para ser una de las grandes exclusivas con PlayStation VR 2. Que eso yo creo que le daría un poquito más de pues, ah, en las dos. Puede en las dos plataformas y yo creo que le daría un poquito más de presencia. Porque sí, ahora mismo pero... es un juego que está en tierra de nadie y que va a salir eh, entre medias de, de, de bestialidades. Pues es, que, es que se va a quedar vamos, más... Sepultado que, que yo que sé. Sí. Yo soy sí, sí, para sí. Sony, eso. Ahora, ahora, ahora es Sony de turismo en verano este y, eh, y para la compañía navideña eh, el amigo software. Hostia. ¿Tú eso compras acá? Claro que es fin de año. Yo creo que sí, tío. Yo creo que va a ser el juego de, de noviembre y navidades. Yo sí. Tío. Es que, si, es que si no, que otro año sin nada, como este, está sí. que hemos pasado. No, que... tiene que dejar algo gordo para Navidades, porque si no, va a ser un poco... poco. No digo que sea fácil de hacer, pero, coño, si es una cosa que va a haber mucho del, del primero. Yo creo Y del primero, yo creo que es que se dejaron fuera muchas cosas. Yo creo que este. Yo pienso que para Navidades debería poder estar. Uh -huh. Ojalá, pero, bueno. pero yo no lo, no lo veo. A ver, yo a mí el ayer Tokio este me parece. Bastante interesante. También es cierto que mis gustos son así. Yo creo que la sensación que tenemos de que lo hemos visto hace tiempo es porque gráficamente al principio tiene una pinta un poco caca. También es cierto que al principio no sabíamos que iba a ser VR y esas cosas. Entonces, sí. pues eso es lo, es lo que hay. Y está bien, tío. Joder, lo que has dicho tú, Lázaro, está bien. O sea, dejarlo para VR2. Pero es que dejarlo para VR2, vamos, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que VR2 saldrá a finales del año que viene. Yo sí, creo. Yo no eh. creo que Entonces, lo joder, tienen muy cerrado no sé. a nivel de. De especificaciones técnicas Y se rumorea Que parece casi confirmado Que ya hay una fábrica que ha empezado A, a, a fabricarla en serie Vamos, que, que a nivel hardware Ya están fabricándolo, en la actualidad Se están haciendo ya Que eso no significa que vaya a salir más pasado mañana Pero bueno, por lo menos han avanzado Han avanzado bastante, entonces No lo sé, lo mismo La sorpresa navideña son las gafas Hostia Meterse en Bien tirada también esa, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? ¿Qué preferís? No sé, tío, bueno, es una pregunta un poco baja. tonta. Antes de vender las gafas hay que vender consolas, tío, que esa es otra. Ya. Ahí es donde voy yo, efectivamente. Sí, sí, eso es lo que dijimos en el programa anterior, o hace dos, no, yo ni me acuerdo. Claro. ¿Qué, qué, ¿Vosotras qué preferís? ¿Que, ¿Que apareciera Ragnarok o VR2? Yo Ragnarok. pregunto por preguntar. Yo, Ragnarok. Eh, Lazarín, Ragnarok, que contesto por ti, ¿eh? y de Aureal. También Ragnarok, claro. Claro. Yo también, porque con las otras lo he pensado, pero si te mareas gilipollas, ¿por qué estamos... <laughs> ya está. solucionado. Eh, a ver, momento gameplays. Que por una vez he intentado seleccionar cosas más o menos decorosas y además he metido una ahí de rondón, porque hay que hablar de Lego Star Wars, la saga de Luke Skywalker. Qué porque... cara has puesto. <laughs> qué calidad. Qué calidad. A ver, Aureal. ¿Qué te, parece? ¿Qué te parece esto y lo que hay detrás? Es decir, que si hay crunch que se han quejado los trabajadores, el claro. Bueno, eh, dale tú, que luego le meto, le meto yo. Pues cuando. A ver, primero el juego, que lo veo, lo veo muy bien. No, no soy un fan de estos títulos, pero tengo que reconocer que siempre son muy divertidos. Y este parece que lo han querido hacer un pelín más variado y. y Súper diferente, es. Un poquito, un poquito nada más. <laughs> un poquito Ay, dicho esto cuando han sacado todo este tráiler y todo esto me acuerdo del pavo a que, el que sí se, el que se ponía medallas eh, correcto sí sí el que se ponía medallas con diciendo que el Rachetanclás Eso es. Eso es lo hacía él con un, un combo No 64. No, sí. sí. no, no, y, sí. y mientras se dedicaba a tuitear, tendría a los otros haciendo crunch. Estaría 12, con el látigo, con el látigo ahí poniendo a currar a la gente, sí, sí. Menudo Menudo Así más tuerto, que, tío. Eh, Ahora le han sacado un poquito los colores como, con todo el tema este. Sí. sí. Eh, vaya, tela. ¿Lazarín, qué te parece esto? No he visto ni el tráiler, tío. O sea, <laughs> Es que lo he empezado, digo, pero ¿para qué voy a ver esto? Si ya tengo, si tengo una opinión ya clarísima de que esto a mí me, me da súper igual. Y después de ver lo que está viendo no ha cambiado, tío. Buah, tío, estoy flipando. El que no ha cambiado es el Lego, y es lo mismo. <laughs> eh, si Star Wars me da un poco igual y Lego me da un poco igual, esto me da pues doble, doble igual. No me importa una mierda, esto, la verdad. Y, y más sabiendo el tema del crunch, conociendo a la gente que hay detrás que, que va soltando mierda gratuita, gratuita para, correcto, para, para hacer las de guay. Como, claro, si tú puedes hacer, puedes hacer un ratchet and clank en la Game Boy y programando con, con el miembro, ¿sabes? Que Directamente, sea, que sea. así haciendo así en el teclado. tú, tú <laughs> eh, váyatela, tío. Es y esto que es tío. siempre la misma mierda, tío. Estoy harto de ver esto. Tío. es que no lo juego, pero es que ya estoy harto de verlo, solo de verlo. Es lo Joder. mismo de siempre, tío. Madre me parece mía. Una, me parece, esto es un Traveler, o sea, un Traveler Tale, no, porque son Traveler Tales. Correcto. Un Telltale Games, tío. Estos... Estos... Sí. Venga ahí, a explotar ahí la misma movida. Lo sí, que pasa es que bueno, estos C, se valen de, del tema v. de... Licencias. Sí. De, de los fans y las licencias y tal. Y que bueno, luego jugar esto con, con un sobrino, con... Está bien. Pues, pues sí. tiene su cosita. Pero vamos, que como juego a mí me parece la misma fórmula que hace 20 años. Bueno, 20 no. Pero, pero por ahí, ¿eh? 15 o por ahí, ¿no? Yo creo que saldría el primero que sé. No, no 12. Me importa. O sea, da igual, así si es que me da, da igual. igual. Esto me da igual. Un o sea. Sergio. Eh, esto es una vida, para ti. Eh. Muy bien. Me invita más o menos bien, yo creo. ¿Cacal? Sí. ¿Digo a Cal, Perdón. Bueno, da igual. A ver, este juego llega, llega también tarde, llega a tiempo, Este juego tenía que haber también salido el año pasado. Pero yo compro, tío. A mí sí que me parecen juegos que, como he dicho antes, Lázaro, para jugar con, pues, con un sobrino, con tu hijo, con alguien que no está muy, a, muy habituado a jugar y que, que <coughs> al que le, le va bien un juego que la muerte no se penalice nada en absoluto. Pues no sé, a mí me parece simpático. Me parece que son juegos que, que efectivamente es, están más vistos que el TVO, pero, pero bueno, tiene un rollo simpático y te tiene que gustar la franquicia, en ese caso Star Wars. Yo sí, a mí sí me gusta, yo creo que sí va a funcionar. Yo vamos, yo sí que con los, con los enanos les, les daré. De hecho, no hace mucho, creo que fue el pasado, en, en PS Plus dieron el, el de DC Villanos. Creo. Sí. Y bueno, pues eso, jugué sí con mis hijos un par de tardes y, joder, pues mola, tío, son juegos que, a ver, no, yo solo no me pondría nunca a jugar, pero para jugar con, con chavales pequeños, yo creo que, que sí mola. Yo punto? estoy con. Yo, muy bien. Yo estoy con Agal. Pero yo no tengo excusa. O sea, yo este le juego con mis sobrinos y le he jugado yo solo. Y de hecho hay algunos como el Lego Marvel, a mí me pareció buenísimo. Sí, sí, no, es bueno. Ese juego es buenísimo. Lo que pasa es que, a ver, es, es lo de siempre, que por cierto, que estos pusieron un mensaje, un tuit, o una mierda así, diciendo, diciendo que, que nos iba a sorprender. ¿Qué te parece, sí. Lázaro? <laughs> sí, Qué poca vergüenza, no, tío. Que es que no, <laughs> no quepo en mí de la sorpresa. Estoy ahora mismo. ¿A Hanonadado esto. te digo, estoy creo, estoy que es que por, creo que es porque puedes elegir el orden de las películas, o algo así. O... Sí, o algo sí, sí. así. Yo... Sorpresón. Sorpresón en la condomina. Madre <laughs> mía. Que es, es que es de ser sinvergüenza. Y encima, luego, lo que yo no entiendo, y eso ya lo digo de verdad, a ver, este juego, ¿cuánto lleva en desarrollo? Que sí, que la pandemia y todo eso. ¿Cuánto llevan sí, en desarrollo? Se ha retrasado no sé cuánto claro, y pues encima. Cuánto me tiempo? Sí, lo encima de no me entiendo, tío. no sé, que Es que me o una de dos. O les están tocando mucho mucho las pelotas Disney con el tema de la licencia si no les dejan desarrollar, o sea, desarrollar a ritmo y tal yo es que no lo puedo comprender, pero si es que es lo mismo una y otra vez, con el mismo motor gráfico, el mismo planteamiento y encima tienes que hacer crunch Pues es que Yo de verdad cuando lo leí dije, yo no, no me lo explico O sea, es que yo no me lo puedo explicar, o sea, ¿qué tiene de especial esto? Que además el listo este, el, el de Ratchet y tal es lo de la misma mierda, la misma mierda de siempre, coño. No estás bueno, en su defensa hay que decir que el, que el de Ratchet este creo que era ex eh, es verdad, Traveler es verdad, Tales. Es verdad. Sí, es verdad. O sea, le echaron por modesto, creo. Por, <risa> <risa> por puto Joder. bocas, tío. Pero vamos, Pero bueno, dicho, a ver, yo, yo puedo entender. Dicho eso me que, mola. A mí me mola puedo me interesa. Que hayan, querido, que hayan querido cambiar cosas. O sea, tiene pinta de ser mucho más, eh, como decirte. Que, que se apoye mucho más en el desarrollo de las pelis y tal, porque tiene que tener un millón de guiños y eso, pues lo tendrás que hacer. Por mucho que tengas el puto modelo 3D de, de 2002, eh, tendrás que hacer las cosas que molen y que se parezcan a las pelis y que tengas claro. sus, sus guiñitos. O sea, algo tendrán que hacer. Pero a nivel de mecánicas no creo que haya cambiado mucho. Pero bueno. Pues correcto. En fin, pues insisto, por si no queda claro, a mí sí me mola. Y ya está. Porque es, es la misma mierda. Siempre además son sencillitos. Pim pam, pim, pam. Eh, a ver, siguiente. Songs of Glimmerwick. Aureal. Este te pega. ¿Sí o no? <laughs> Cabrón. <laughs> pues casi me quedo frito viéndolo. Iba <laughs> a <laughs> decir la <laughs> misma macho. Es que menuda turra, la musiquita, la magia sí, y la chavala en el bosque y. y uf, <laughs> qué bien. Es. Por, me repito en el símil, pero es el típico que dices, ¿qué me queda por ver en, en Game Pass? A ver este, me lo bajo, ¡ah! lo juego y ni te acuerdas de que te lo has bajado y dices, uy, que lo van a quitar, pues lo voy a borrar sin haberlo jugado siquiera. Joder. Es que es esto, no... no, no es muy bonito eso sí joder yo hubiera yo apostado por ti macho pues me he quedado no. sin soy sin ñoño, naricina. pero ni tanto no joder. tienes no tienes apoyo me no tengo respaldo aquí no eh, entonces voy a hacer trampa ti no te pregunto y acá la me he respondido venga una rapidita rapidita a ver yo estoy pues, con Aureal casi me he quedado dormido viéndolo también es verdad que las horas en las que lo he visto cuatro horas de la tarde no no eran las mejores pero yo sobre todo tío investigando un poco más sobre el juego sale en 2023 o sea, sí. me gusta lo mismo. Claro, o sea, no, joder, es que que fíjate, fíjate es como que Anuncias esto y sale dentro de un año y pico y... El ya, ya, ya gráficamente tampoco es bonito, pero tampoco es que sea una cosa, un dechado técnico. Y 2023, pues nada, ya, ya, ya se me ha olvidado. Uh, no sé, yo o sea, no, a lo que anunciar los juegos con tanto tiempo a la, a la vista, tío, no, no lo entiendo, nunca lo entenderé. No sé, qué, no sé qué de bueno, porque además en un juego que digas joder, yo qué sé, eh, SMU4. ¿2023? Claro. Pues bueno, somos cuatro, juego de todo el mundo se flipa tal, pero este juego, tío... No. Bueno, claro, todo el mundo dice... Bueno, vale, ¿no? No, bueno no. he elegido un juego famoso que la gente se si queda con ello, pero este Has juego... Has elegido tío, fatal, acá, muy mal muy vale. Bueno... Tío y a bueno, haber dicho Final Fantasy 16, pero es que se es ha anunciado, así que yo qué sé, tío. Sí, 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 pero está, está captada Sí, da igual, no, si es, por, es por joder. Claro, es bueno. que esto es el típico que te sale, yo qué sé, en un evento, en un show que de, de Nintendo, y ellos te dicen, Me ya está disponible. No, no, pero sí, que, efectivamente. Ya está disponible o dentro de claro. dos semanas o algo así. Sí, sí. Además, es un, o sea, es un rollo, es un, es un simulador de, de Windows 98 esto. O sea, es un point joder. and click que podría haber salido en el 97 para PC prácticamente igual o sea es que es una cosa un poco y tiene no tiene un rollo o sea hay un momento del tráiler en el que están un poco como emulando a Harry Potter o algo así aquí Hostia, hasta ahí sí, este no llego en este momento yo creo que, que, o sea, el que... El juego, como la tipa la es una especie de maga yo creo que sí que sí sí tiene de tiene de ese, ese rollo pero sí, claro o sea no puede haber nada peor para mí que, que, que me da asco Harry Potter un juego que, que imite a Harry Potter y que o se apunta o sea es que no es que esto no hay por dónde cogerlo tío me o sea me mola cogerlo. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no había cogido sí, lo de Harry Potter. Te pega te pega mogollón. No, 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 no digo que, me, que esté ahí <laughs> deseando Son que salga, pero a mí me mola. A mí los dibujitos mía. me gustan. Y el bosque y tal me transmite tranquilidad. Y se parece un poco a Zelda en aspecto visual. ya me o sea, vale. Pues sale un poco a la calle, hombre, ya verás. <laughs> Cualquier parque vas a disfrutar mogollón, tío. Es que Déjate eso, de esto. Lo he dicho muchas veces. A mí el verde me gusta. A ver, ¿cómo decirlo? Los parques sí me gustan, ¿ves? Los parques pequeños sí me gustan. Pero ya el campo no me gusta. Y a Donkey Kong también. A Donkey Kong Don con, con un buen banquito y cuatro litros de cerveza. Cuatro litros, dice, Con cuatro litros no tiene ni para el aperitivo. En fin. Es, una, es, es impresionante es muy grande qué maravilla tío sí, quedé con el otro día madre de mía macho sí. qué bueno <laughs> que nos desviamos siguiente Norco Act One Aureal este tengo, tengo curiosidad qué te parece pues no se ha por dónde cogerlo. Me ha gustado mucho la música y que es gratis, pero más allá de eso, no, no es un tipo de juego que, que me vaya... Es también bastante point and click y no, no es mi género, pero bueno, ahí lo tienes. Bueno, ¿has visto los premios que le han dado? ¿No has visto... Sí, sí, mucho eh, de... Claro, como al el tribeca, eh, que es el comodín cuando un juego quiere sacar pecho eh, Tribeca, le eh, dieron premio, eh, tribeca. premio. Solo que solo presentarlo este... ya te lo sí. yo creo La que cuenta. el jurado el jurado era uno de ellos era álvaro creo ¿eh? castellano estoy casi <laughs> prácticamente convencido yo creo que era jurado Bien. yo creo que le votó por él le pega es eh. el creador de, del, sí. del festival sí sí <laughs> pues eso me lo creería también ¿eh? Joder. vaya tela eh, ¿a Cal? ¿Qué te parece a mí, esto? A mí me ha flipado el tío. He, he tardado un buen rato en ver lo que co qué cojones era eso. Y luego he ido a ver la descripción en, en Steam, que paso a leerosla porque no tiene desperdicio. Voy a ello. Norco es una aventura narrativa gótica sureña que sumerge al jugador en los decadentes suburbios y verdes pantanos industriales de un sur de Luciana distorsionado. Oh, o sea, vaya. Es, es acojonante. ¿Cómo no vas a jugarte esto, tío? Es la polla. Hombre, a mí me convence. O sea, bastante, esa, eh. esa descripción te aturde. Es como, Yo, tío, Dame lo claro. que quieras, ya. No, no, no. Que, eh, por eso el juego se llama Norco Norcosala. más <laughs> No sé. Yo sí que le echaré, le echaré un tiento, pero como no. creo que no esté en play, ¿no? Solo despedirme. No lo compres esta mierda, tío. <laughs> Suelo ser en PC, pues nada, no, yo no tengo PC, así que no, no podré jugarlo. Esto yo no hay quien, quien lo sufra, tío. No me a juegas. mí sí me gusta. Yo simplemente Joder, cuando eh, pone en la descripción Chalao. gótico y al lado sureño ya, ni te Hombre, cuento. Es que ya, hecho, está. Pues ya, sureño, ya está. Ojo. Cuidado, eh. A que sí. Es como los ninjas sureños, que nos molan bastante. A que <laughs> sí, acá. Es un poco, o sea, es un poco tirada <laughs> eso, no, eso, no, eso Es forma de the insider de. Insider, no lo va a pillar cualquiera. Sí, pero, es, pero está que jo, es muy buena la gracia mía. Sí, que, sí. El, el, rollo, el rollo que lleva a nivel estético es un poco el disco. ¿Cómo se llama este? El Dios. disco no sé qué. ¿Cuál es el disco Elysium? Disco Elysium, sí. eso es. O sea, es un sí. poco ese rollo, ¿no? Es un Yo creo poco que esa... se han subido ahí, estaba el tren súper en marcha Reclaro. y les han atropellado, se han dejado una pierna, pero se han subido. Y han dicho, venga, aquí estamos. Desangrándome, pero estoy. Entramos aquí en ahí en el tema. Sí, pero ya sabes, Cafa Past. En su Total. Máxima expresión. Muy bien. Pero bueno, ¿Y qué, tal, como... ¿Qué tal el disco Elysium, tío? Que siempre me he quedado con ganas de jugarlo. Lo yo compro. A mí me gusta. O sea, yo no me lo he acabado porque es enorme, pero a mí sí que me mola. Eso sí, es un juego de leer, como digo yo. Correcto. Claro, ¿Te gusta leer <laughs> o no? Yeah. Vamos, yo de hecho, lo tuve que empezar en, en Play porque en, en la Switch, tío, me quedaba la... No pues se ve una o sea, mierda, ¿no? No, no, no nada, yo no veo nada. Entonces, pues... Y aparte, había veces que me quedaba un poco croqueta y se me caía la consola y. <laughs> se te caía sobre la cara, ¿no? No, 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 ¿no? me queda croqueta por los juego, ¿eh? sino porque yo duermo poco y me pongo a jugar a horas intempestivas, tío, en las que tendría que estar durmiendo y no jugando. Y eso, pero el juego mola, bueno, tío. A mí la espera me, me mola y sobre todo me parece que es, es un juego de rol de verdad porque te permite desarrollar tu personaje bien. O Súper sea, uh -huh. profundo, ¿no? Pero, pero es un juego muy, muy, muy de leer, como digo yo yo no he tenido huevos no he tenido gafas gafa de pasta es, a un poco de pasta, sí, sí. es sí, más, más recomendable sí, con tiempo. gafas ah. ponte gafas porque si no te puedes quedar ahí leyendo leyendo tanta historia <laughs> apasionante bueno, eso sí pero mucho sea, no voy a jugar en la vida <laughs> creo que no te pena, pero bueno yo no no pero que ya no, o sea que aunque me guste mucho o sea tal y como lo, lo planteáis es que tengo mil juegos más a medias es que no no sí. no lo voy a jugar correcto en yo fin. tampoco por cierto, Breala, es que estás calladito. ¿Qué, qué, qué ¿tú piensas de estas cosas? El no, está ahí de no, no ahí... Que es un juego que lo, me gustaría jugarlo, pero es que tienes que de, de, disponer de un tiempo para él, que vamos, no. Y es el típico que vas aplazando y al final no. no ahí no, se queda, no. sí, sí, se queda ahí puesto. Muy bien. Pues oye, hasta aquí la actualidad, ¿no? Ha cundido. Ya sí. ha eh, estado control ahí sacando a... Pesado de control, que busca busca, busca el el a Reggy Feel Same, tío, haciéndolo de es un puto es pesado reloj, pero he de decir que tiene un poco de razón porque la porra va como el culo eh, sí. porque antes hemos ¿eso estaba en directo o no? es que ya no me acuerdo bueno, da igual hemos hecho porra quién? yo he dicho dos ah, horas y verdad. cuarto el programa no sé qué ha sido el retraso <coughs> <el red coughs> que ha he hecho dos horas y veinte por aquí eh, no yo porque tú, ¿no? Bueno, <laughs> el... He dicho Aureal y yo con sí. lo cual los dos, ¿no? sí, por poner cinco minutos doble millones, ofensa sí. Qué asco. Pues estamos ya en las dos horas y veinte, así que a tomar por culo la sí, predicción. Siempre que vengo, nunca bajamos de tres horas, ¿eh? No sé con otros, pero conmigo, a mí me, me atorturan tres horas, mínimo. Sí, tú ni <laughs> nadie. No bajamos de tres horas nunca, tío. Ya, tío, ya. Pero bueno. Esto ya, que sí, control, que ya lo he visto. Que me dejes. Que ya, esto ya, ya va rápido. No te preocupes. A ver. Vamos con el... Vamos con Activision, ¿no? Eh, vamos a hacer el solomillo rápido de... Que además es una compañía, joder, que lleva más... Más años que las que las puertas y es poco memorable. <laughs> Todo hay que decirlo, ¿eh? Incluso es que para es gente que... que no gusta lo retro, encontrar cosas retro de Activision suyas que estén bien y tal es, es muy jodido. Es como encontrar un diamante, tío. En, yo que es sé, jodido. Tío. Es jodido, porque en, además. son la Como, como, es jodido. como muy, muy publisher, muy distribuidor. Muy. O sea, sí, se claro, han dedicado, yo he hecho trampa, al principio claro, sí, lógicamente. Claro. Pues pues se, se han dedicado a poner pasta y a comprar licencias para que otra gente haga juego. Correcto. O sea que no, no se no se caracterizan por nada, simplemente por tener dinero. Eh, esto es un poco raro, pero bueno. Bueno, eso te vamos pasa allá. a ti cuando tengas pasta. Si en cuanto toques un poco más el tambor y ve un poco así, lo mismo te vuelves <laughs> igual, ¿eh? Cuidado. Pues bro. mira, no me importaba, tío. Me vuelvo. Me, se me pone la cara de, de Bobby Kotick, ¿eh? Hostia. <risa> <risa> la cara de duende, cabrón, esa que tiene, tío. es, eso es un poco repulsivo. Qué asco. Sí, tío. Es en asqueroso. Fin. Pues oye, vamos a hacer un top 5... De favoritos y top 3 de mugre eh, Activision de, de Activision, sí. Y vamos a empezar a ver cómo tengo el orden de la pantalla. <coughs> Empieza Cal luego Lazarín y luego Breal, porque me viene bien. Así. ¿Qué te parece? Venga, dale. A Calman. He antes, antes eh, claro, yo he hecho top 5. Antes de que digas nada. Si tú no da, no sé, da igual, tú haz lo que te salga. Si tenéis... sí, Perfecto, vaya. Top 12 y medio. Da igual, es lo, es lo que hay. ¿Por dónde empiezo? Top eh, por favoritos por, por el que menos te gusta de, es decir, por el quinto favorito. Vale. Eh, bueno, si es hecho que has hecho cinco, si has puesto 10, pues por el que te salga. Y, pues, y metí también con de Blizzard, porque tendría que decir son Blizzard. No sé sí, si soy. Sí, sí totalmente sabes. Sí, sí, yo lo he, me he metido bien. porque a la hora de odiar, me salía sí, me mejor odiar bien, bien. Blizzard. Y ya está. <laughs> bueno, pues yo el quinto iba a decir iba a decir Pizzole de Mañana Adventure, de Mega Drive, pero como <laughs> veis amigos. Porque, porque, tío, porque sí, porque lo tuve de pequeño y tengo mucho cariño a ese juego, tío. Es no me nada. parece un juego malo. No es el plataformas más destacado de, de la época, pero no está mal, tío. Es una basura. Es pero muy bueno, malo. como no le gusta ni lo zona ni a Sergio, voy a cambiar. Y voy a decir ah, que le gusta a Miguel Ángel, que es Ay, yo, Marvel Dios. Ultimate Alliance Muy sí, bien, muy bueno. bien qué, ese. Rico. Yo lo he querido meter por, yo qué sé, pues pues 140 personajazos. Y... Muy guapo ese. Y bueno, y bueno un poco, un poco ascento de, lo que, de arriba. lo que estábamos hablando antes, pero yo creo que es el único al que se lo perdono. Está <laughs> oh, guay. Sí. ¿No, te pega, no te pega una mierda, Oye, en cooperativo, pega una mierda sí, pero los superhéroes, pero... En nada. No, no, en absoluto, pero del cooperativo me molaba mucho, eh. Cuidado. Esto es muy de la basura de Ureal, pero a ti te sí, pega un poco menos, que... la verdad. Sí, sí, sí. Pero es, es lo que te decía antes del Jedi este. En vez de ser superhéroes de Marvel, son... Pues no sé, eh, nenucos, y me da igual, porque es dar hostias en cooperativo, me la suda, lo que sea. Muy Entonces bien. ese es el rollo. Muy bien. Siguiente. Vale, en, el, en el puesto 3, en... por total. te la mano, pero. En el puesto 3, por total. Ah, no, pero, ah, perdón, en el puesto 4, perdón, por total. Joder, el ¿cómo estamos, macho? ¿Qué pasa? <laughs> no, no, sigue. <laughs> <laughs> ese juego, tío, es, yo nunca me cansé. O sea, ya, ya en su momento la defendía, eh, me parecía un juego súper divertido, tío. La historia molaba los mucho, los, como, sí. como juego de mundo abierto en ciudad Vital estaba muy guay, tío, te pegabas, uh -huh. esos contra tanques y contra, sí. y, y contra bicharracos y en mi opinión se meaba encima del puto... Sí, sí, es, es, los tiene, los... tiene una mecánica, se ve que está súper currado, claro, que la, bueno, la, bueno la, fíjate claro, eso, eso es mira qué ¿no? bien. Si, si hacemos cosas buenas, se me, se me llena esto de rojo y me pongo... Madre malo. mía, tío. No, <laughs> lo que no. vaya, Yo estoy vaya. con la ¡Estoy con la cara. Sí. El protagonista se movía muy deprisa, lo cual es Eso. fundamental Corrías a... por los para, edificios. para ser un juego de coches, sí. Es fundamental, Corrías pero, por los edificios... Pero, bueno, que gusta, hacer una, una aventura con el con, con mundo abierto y tal, pues esto no, esto no iba. Esto no funcionaba. No, pero bueno, pero es igual. Es lo carne. que a ti te gusta. A mí, que me parezca a mí una putísima mierda, no significa nada, porque es tu top. Y a ti, Aureal... También me, contra me Lázaro. ¿no? Sí, sí, no. Es que. Ahí, hundido. Los dos. Bien, hundido en la. Es sí, mi puta idea. Por cierto, bien, el, y el 2 la... tiene un giro argumental muy chulo, la verdad. Bueno, estoy... no voy a dormir esta noche. <laughs> eh, el, el primer Infamous es el juego en el que hice Joder. mi primer platino, que además era muy puto. <laughs> ¿Y, ¿Y a, ¿a quién le importa eso? La no, batalla. Es súper importante eso. Me importa una mierda. ¿Y a vosotros? Igual el Infamous no. Baratillo, están poniendo en el chat. A lo mejor lo no soy el único Te que... voy a preguntar a tu sí, primo, sí, sí, sí. directamente. Sí, sé que es un poco la opinión, pero me da igual. Yo sigo diciendo que. Eh, no sé, a mí, en mi opinión no. era mucho más divertido de jugar el prototype que el primer info. Ni puta idea tenías. No pasa pero, nada. Bueno, no pasa nada. <laughs> pues nada, el tercero, eh, sorpresa en la cauna, Sergio, Warcraft 2. Adiós. Sí, tío. Yo sé jugar Warcraft? mucho. World Cup 2, tío. Le di mucho en estudiar día en PC, cuando tenía PC. Y es, es el juego de en tiempo real que más he jugado. Y a mí me molaba mucho. Eh, le eché muchas horas, tío. Me, bueno, le guardo un gran cariño de, de ese juego. En el madre, 2. Madre le... mía, no te pega. Es que eso sí que es Madre mía, qué no pinta nada. tiene. Madre mía, macho. A ver, a ver, qué pinta <laughs> tiene que no lo vea. Es que, tío, vale. Es que estamos hablando de cosas clásicas, tío. Sí, es verdad. Tiene muchos años esto. Tiene muchos años. Bueno. Bien, bien. Siguiente, ese 2, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. Eh, no sé la este madre, que molara, a Ureal y a Sergio, ¿no? Eh, el Spider-Man de Neversoft, de Play 1 el okay. primer, La primera aventura de Spider-Man en 3D, la primera esclaiva balanceamos en 3D, ¿Sí? con un porrón de enemigos y unos cuantos superhéroes y. ¿Un porrón. Un poco de tiempo, sí, si no recuerdo sí, sí. mal, sería misterio, veneno, eh, carnage, octopus, hay unos cuantos. Sí. sí, 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 es el término, así que me hace gracia, porrón. Ah, porrón. Bueno. Sí. Un cojón te gusta más, ¿eh? ¿Por qué? No. <laughs> Yo qué sé, tío, los no, niños, no sé. Bueno, muchísimos enemigos y personajes, que a Sergio le, no le gusta esa expresión. <laughs> y, Ay, y bueno, con los comentaditos como que los personajes tengan la, también la, las mismas voces que la serie de animación y a mí me moló mucho, o sea, veníamos de juegos de más reguleros y este juego, la verdad es que al que le el personaje está, está muy guay. Correcto, y el primero, la, pues... la animación de cómo anda, tío. Ahí. joder los tipos de uno ¿qué quieres? Es que sí, no se sí, gracia, mira, mira. Sube los codos hasta, hasta el cielo, tío. Cada vez Ah, muy bueno. Fin. tío. A ver, como siempre, todo descontextualizado, tío, pues... Ya, pues, ya, bueno. ya. Sí, sí, pero bueno, que me hace gracia, joder. ¿Y el uno te gustará? ¿La 0, aunque solo sea por la música? ¿El Tony Hawk Pro Skater 2? El hostia, 2. me ha cojonado. No, no, no. Digo, algo de despistados, tío, me voy. Sí me digo, <laughs> no, pero pureza. hostia, pero había una canción en... Me sí, no nada. me acuerdo en qué, en qué... Bueno, da igual, da igual. Menos en mal. En y en... Da igual. Písale, habla, a Cal, que se lo digo. No, olvide. eso, que... Bueno, a ver, yo... <laughs> Sí, entre una, una de mis muchas frustraciones vitales es el tema de patinar bien con skate. Yo siempre he sido un paquete, por más que lo haya intentado de pequeño, no... y este juego, tío, me, me parece el apoyo. O sea, el primero ya me moló, pero este era, era un poco la, la culminación de, del primero y, y me lo pasé muy bien. Y bueno, de hecho, el, en el remake este que han hecho último, también de hecho, bastante chorizo. Me parece muy divertido. O sea, es un juego que, que cuando, cuando me lo propusiste, Sergio, lo hace el top, fue el, primer, el primero en el que pensé. Eh, hubiera apostado mi brazo derecho a que este iba a ser mínimo top 3 y posiblemente top 1. Fíjate lo que te digo. Ah, sí. Para mí, vale. sí, sí. Este sí te pega. Igual que lo de WorldCraft, me he quedado. Yo creo que es mentira lo que has puesto, pero bueno, no quiero traer. Pero esto. Vale. ¿Cómo mola? Yo creo que tu opinión es mentira. O sea... Sí. sí, sí. Es, que, es que creo que es mentira, pero bueno. Ya he oye, cambiado uno por esta puta culpa, que es el puto. Es verdad. Que, que me cae muy bien ese juego y que tengo mucho cariño. No, pues eso. No, no he mentido. O sea, vale, vale, si sí me parece bien. Pero pff, no sé, no, yo no me lo creo. Eh, Lazarín, tu Venga, top. vamos allá. Usted estaba a punto de decir Rainbow Six Siege. ¿Por qué? Porque estaba aquí. Eh, venga, en el 5 voy a poner el True Crime el Streets of LA. Porque me gustó mucho. Era una respuesta un poco más, no sé cómo decirlo. Un underground. underground. Sí, un poco underground, un poco más La palabra, más me, gusta. A los, Esa a palabra me gusta acá. Underground me gusta. ¿Barrón? ¿Barrón, ¿Barrón, sí. Era un juego que lo ves ahora y hostias, más feo que una por <laughs> detrás. Pero, <laughs> Efectivamente. Pero, pero joder, en ¿Ya? su día... True, en su true, true Grime, como decían los de GTA. ¿eh? <laughs> a, mí me, a mí me moló, me moló porque era una cosa como más sencilla, menos aturullante que los, que los, que los GTA, que a mí al final me, me termina aburriendo. No me he acabado ninguno, que es, que no, es que soy incapaz. Este por lo menos... Era como más, más directo, más lineal y eso me, me moló. Y ahí tienes el, el, salto, el salto Max Payne, ¿eh? de la cámara lenta, que estaba de moda en aquel momento. Joder. Yo, Así tío, tío, que tío, a mí tío. este me, me moló mucho. Pero eso lás, sí, tío. el, el no, New York tío. este, el New York este que salió después, eh, no, no lo llegué a jugar. Mira que este me gustó y el otro era como más largo, más completo y tal. Y lo, lo dejé ahí aparcado. No lo jugué. Pero este me gustó mucho. Fue además Joder. un poco el... el poco el inicio ahí de, del género era uno de los, de los principales, pero bueno. Te iba a decir, perdón que te corte, que no recuerdo, macho, ni el, ni el nombre del protagonista ni, ni nada de la trama, tío, nada, Yo tampoco, sea, o sea, yo recuerdo que me es, lo acabé. Es. Estoy viendo el juego y digo, es que no me acuerdo de nada, tío, ¿no? No, no yo recuerdo perfectamente que me lo terminé, lo hice lo, lo comenté para, para Superjuegos en su día y que lo disfruté mucho, pero tampoco me acuerdo de. <risa> <risa> me acuerdo de mucho, ¿eh? O sea, sé que, que me flipó, me lo acabé y me gustó mucho, pero vamos. Joder, era en bueno, otros o sea, tiempos. Hacía tiempo que fin. no lo veía y jugaba el entre mal sí, y re, horrible. Sí. ¿no? Sí, tampoco recuerdo que tuviera ese, ese salto más peinesco, de verdad. De una, de esto, eh, me no me acuerdo de, de nada de esto y me la tenía, mierdas Tenía además como unas mecánicas de lucha bastante avanzadas para lo que, para lo que era el rollo. No era como el GTA, de dar ahí la hostia al aire, ahí la patada al aire. Era un poquito más complicado, pero bueno. Puta. En fin. <coughs> Madre mía, yo voy a meter un Tony Hawk también en el 4. ¿Cuál? Pero va a ser el Tony Hawk 3. ¿El 3? Sí, que fue. Uh -huh. Además, fue un juego que me llevaron a, a Los Ángeles a ver. Que uh -huh. casi no me dejan pasar porque iba a ir. Llegaba el viernes y me iba el domingo o algo así. Y, y en aduanas decían tú a qué coño vienes aquí 24 horas, poco más que 24 horas, chaval, entonces aquí a, a traer droga o algo me desvalijaron ahí la maleta entera porque, porque claro, vieron ahí este tío de, que viene de Madrid a Los Ángeles a estar aquí 24 horas, así que bueno, eh, sobreviví a aquello y, y yo creo que este fue el, el primero que salió en Play 2 puede ser, sí, creo que fue el primero en Play 2 y, y en aquel momento me pareció bastante un salto bastante guay era lo mismo realmente pero bueno ya solo el ir a, a ver el juego a los Ángeles y, y el salto a, a la nueva generación me parecía yo creo que el más, el más destacable o sea que te gusta la saga eh, por supuesto mira, después, ya. Después no, de tantos vez, años viste, no es? Ahí está. has visto después de tantos años ha servido de algo que me llevarán a los Ángeles 24 horas que es que es súper agradable ¿Sí? para <laughs> comerte 9 10 11 12 horas de avión de ida estar allí un día y medio y volverte es una cosa preciosa ya te pero bueno pues me quedo con el tony hawk 3 eh, vamos allá Bien. Eh, aquí tengo que meter el Destiny 2 tío en el sí. 3 porque al final es activision y es que es que poco bueno que destacar como yo es eh, más me sorprende que no esté en número uno. ahora sí que tengo una curiosidad tremenda por saber no bueno, bueno. Ni, ni en el 2 o sea, esto es que me, o sea, a mí me mueven las emociones, ya sabéis. Destiny 2 es eh, la referencia total y absoluta del Game as Service y no hay nada que se le parezca ni que se le vaya a acercar jamás. O sea, esto es una, es una puta locura si te mola está, el, el rollo. Ya está. Soy ya Lázaro. Está Hasta Destiny 3. Y ya está. Hombre, no me jodas que hay que se juegue así, que se actualice tan a menudo, que tenga una, una base de, de usuarios tan, tan tocha. Y que, y que todas las semanas tenga algún tipo de aliciente para que siga jugando. No hay sí, nada. Sí. Correcto. El, el Warzone, que vas a jugar el Warzone el Battle Royale, muero, Uf. vivo, muero, vivo todo el rato. No, esto es otra, esto es otra historia y no hay nada que se parezca. Y ya está. Aunque yo ya he dejado de jugar porque estoy hasta la polla. Pero <risa> <risa> esto es así. En fin, venga, en el en el 2, Guitar Hero World Tour, tío. Había que meter World la batería. Tour. Sí. El tour porque entraba la batería ya, por fin. Ah, era ahí. Vale, vale, no me acordaba. Muy bien. Efectivamente. Sí, bueno, arrancaron Rock Band y, y tal, giro un poco ahí a la vez con el tema de la batería. Uh -huh. pero, pero claro, esto fue una revolución que, que me, o sea, me sigue resultando súper llamativo. Cómo triunfaron tanto estos juegos y cómo desaparecieron del arte de la mañana. Es tremendo eso, sí. Es acojonante, tío. O sea, cómo desaparecieron del todo. O sea, dejaron de venderse, dejaron de, de no sé. Ha sido una cosa muy loca. Uh -huh. De hecho, eh, he leído por ahí. Tengo una batería electrónica en casa y he leído por ahí que puedes conectarla al PC y jugar al Guitar Hero con con la batería electrónica. <laughs> y a lo mejor, así en un momento tonto que me pille, lo pruebo a ver qué pasa. Pero bueno. Nada, Muy me quedo con, con el guitar giro por, por la batería, entre otras cosas. Bien, bien, y bien. termino que, a ver. que iba, a haber, iba a haber puesto dos entregas: ver. la de 2019, creo que es, uh -huh. y la de 2007, que es la original, Call of Duty Modern Warfare, que fue un poco la revolución de los shooters, la... sentó las bases, uh -huh. sobre todo a nivel multijugador del género, en 2007. O sea, es que es flipante. Todo el tema de, de la experiencia, de la. ¿Cómo se llama esto? Cuando das la vuelta al ranking. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Cal, tú te acuerdas? ¿De qué? Lo de. Cuando das la. <laughs> ¿De que está viendo a los Simpsons? Está ¿eh? <laughs> viendo <laughs> <laughs> No haciendo ni puto caso. Eh, joder, cuando das sí, la vuelta al ranking que, de. Que, que subes de nivel y puedes volver sí, cuando, a empezar. Cuando... Sí. sí, joder, es que no me sale la palabra. Bueno, toda, todas esas mecánicas, tío, que, que se inventó esta gente. Y, y que el juego, bueno, el juego a nivel técnico fue pues una no loca. Uh -huh. ¿El qué? ¿Lo del, lo del, el... Sí, lo del re ¿Lo de... no, no, Sí, no, es, no, es que no, no. Me, no me acuerdo cuál es. El prestigio, coño, el prestigio. prestigio. Sí. Eso, prestigio, prestigio. O sea, todo el, todo el sistema de, de, de subir nivel y de experiencia y sí. tal en cada partida y señalarte, pues eso, lo que habías hecho y puntuarte y tal, eso no lo no ha he hecho nadie. Y es una base, es la base jugable del género desde entonces. Y a todos los niveles esto esto me parece me parece una revolución. Estoy y el de 2019, Porque ¿qué, es, qué el mismo, es el mismo que he elegido yo como número uno. O, es que, tío, o, bueno, no lo sé si es número uno, pero lo voy a cambiar. A ver Es que es brutal. Y, sí. y el de 2019, creo que fue 2019, ¿no? Y el nuevo. Sí. Me parece que está a la altura, o sea, es, es la hostia ese juego. Y multijugador era la hostia también, o sea, es muy, muy bueno. Así que nada, me quedo con Modern Warfare. Primero el de 2007 y luego el de 2019, aunque ya son Real. dos números uno, no es uno. Pero bueno, si tiene que ser uno, me quedo con este. Muy bien. Estaría. Bien, bastante digno. Me lo esperaba muchísimo peor. <laughs> Como el de Aureal, por ejemplo. Este sí que me da pánico. A ver, Vamos Aureal. allá. Vamos a ver. Pues a ver, eh, voy a ir un poco más deprisa porque coincidimos en algunos. Eh, en el quinto lugar estaría ProtoType, uno uh -huh. y dos. Yo los disfruté vamos, como un enano y si los valoro, creo que en cuanto a diversión me gustaron más que los Infamous. Y mira que los Infamous me gustan mucho. Así que estaría bien que lo. Es una, o sea, es una ensalada de explosiones y de hostias ahí sin sentido, tío. No, igual, igual. No como en Infamous, que tiene todo el sentido del mundo. <laughs> <laughs> sí. En Infamous, sí. Pero aquí macho. no tiene sentido, tío. O sea, efectivamente, tienes razón, yo estoy con, con Lazarus. Es como muy exagerado. O sea, es que esto siempre lo vi como muy exagerado. A ver, yo siempre he alabado el sistema de, de evolución de Infamous, que empieza siendo un Mindundi. Ibas cogiendo poderes y yo, cuando jugué por primera vez a esto, estás ahí a volcar edificios con la cola, tío. Y yo decía, ¿esta mierda qué es? O sea, como que estaba como. ahí, over overhander claro. Era como muy tocho el, el bicho, ¿no? no sé, no le veía el sentido. Ahora, se llama, ahora se llama chetado. Los jóvenes se usan. Ah, es verdad, los... es verdad. Iba a decir overpowered, no me ha salido. O me ha salido over y me como adornado podido que A lo mejor chetado. me he quedado atrás, a lo mejor hay otra palabra nueva, pero yo me quedé en chetado. Está chetado, chetado. Está chetado, chetado. Sí, está chetado, chetado. FIFA está chetado, tío. es lo que dicen. <laughs> no te renta, tío, está chetado. En fin. Apasionante esto. ¿Qué te parece? <laughs> es que una cosa. Vamos. Ya no vuelvo a decir uriana, nada de la sí. verdad. Cuidado. Joder. En el cuarto lugar, pues, otro que también ha mencionado Lázaro. Eh, es que todo lo que ha dicho de la saga Call of Duty y la importancia que ha tenido. Es algo capital en el género. Y por escoger me quedo también con el remake de Mother Waffle. Yo lo disfruté, vamos, una cosa bárbara esto. Bárbara, rey. Disfruté. Y se ríen. Y, es y, y, se, y se ríen. Madre mía, qué básico. Ellos entienden la escala de, cómo lo, de cuánto me gustó. Sí, eso puede ser. Ahí es mi ignorancia. Bárbara Rey era famosa, ¿no? O sea, es una chica sí, famosa. ¿Sigue ¿no? viva? Sí. sí, sí. Es sí, sí. una sí. chica, sí. dice. Bueno, la Su señora. La chica blanca. hace 50 <laughs> años, tío. No, y me gustó mucho lo que hicieron con la historia y cómo, cómo lo contaron. Así que. Y todo lo que ha venido después de Carlo Duty me ha parecido un. Cacafuti, <laughs> bien. Muy, he hecho luego. <laughs> Muy bien, cacafuti. En fin, a ver, cacafuti. El siguiente. En tercer lugar, eh, también un 3. Eh, Doom 3, que lo, lo sacó Activision. Que trampa, es la misma que yo. Muy bien. Sí. Sí. Muy bien, Laurea. <laughs> y que no me causa de reivindicar esta entrega, que al principio no, la gente no, no la comprendió mucho porque además más. Más de terror que, que otra cosa. Y es cierto que es un juego de terror magnífico. Y creo que ya lo he dicho alguna vez. Lo volví a jugar hace un, dos o tres años. Y aguanta lo que le echen. Sigue uh -huh. siendo una pasada este, esta entrega. Ah, Correcto. Que, Muy bien. Súper bien. Sí. Y en el puesto 2 como la cabra tiene que tirar al monte, tengo que meter mis tíos en mallas, mis superhéroes. Activision saca muchos juegos de Spider-Man, algunos mejores, otros peores, pero yo quiero reivindicar uno que me encanta, que es el Saturday Dimensions, que introdujo todo el concepto este que luego han explotado muchísimo del multiverso, de los distintos Spider-Man de distintos universos, y que es un juego que puedes manejar a a cuatro versiones de Spearman distintas y cada una tiene su estilo visual, su, su desarrollo y este también lo volví a jugar hace unos pocos años y, y también aguanta el tipo de forma <coughs> estupenda. Así Je, que, Jesús, acá. Muy Gracias. bien. <laughs> y ya solo queda el puesto ¿El número, número uno. Sí, sí. vamos allá A ver. Pues es tanto reivindicación como sabe que me gustaría que Microsoft recuperase Tenchu, el primer Tenchu de PS1 que yo le eché horas a esto, vamos, un juego que adelantó muchas mecánicas de lo que es el sigilo y que luego han explotado otros títulos, difícil y que hacía trampas porque tenía que... Pues ya Tenía que mostrar unos niveles muy, muy tochos y claro, no. La consola era da papada lo que daba, y pues era todo a oscuras o de noche, o sí. una distancia de dibujado de un centímetro. Pero aún así era una gozada. Era maravilloso este juego y cómo se ocurraron. Las animaciones las hicieron con captura de movimientos. Así que fondos, la vuelva. es maravilla. Sí. <laughs> yo compro, oscuro, pero se, Japón. Se, te ha venido, se te ha venido un poco arriba con el número uno a este, ¿eh? Pero es para quedar guay, entonces lo entiendo. Muy bien, ¿no? No, para quedar guay, no. <laughs> lo, que no sé, lo que no sé es como, como nadie ha dicho Sekiro todavía. <laughs> es que lo que voy a decir, yo. Yo, yo no viendo, capital, pero bueno. Es o sea. que yo, viendo la trampa que ha hecho Miguel hacer con un 3. Pues tengo que decir que, claro, yo, mi uno habría sido siempre Sekiro. Lo que pasa es que, bueno, yo ah. lo he de From y. A ver, que sí, que fue publicado. Por es Actividad, un juego de Activision, y si realmente Activision es lo que decía antes, si es que no ha hecho cosas en el vale, 79. Pues entonces, mi uno Luego... es Sekiro, Lázaro. Sí. Muy bien. Pues. Es que eso tí. vale. me <laughs> <laughs> pues vale <igual, risa> mi uno es Sekiro, entonces. Pa tí, pa Para ti, también. Para ti, efectivamente. O sea, Ella... un wiki y me quedo solo. <laughs> Madre mía. Es eh, yo voy a ir rápido también porque como me quedo para el final me habéis pisado prácticamente todo. Pero bueno, bien. Eh, número 5 Quake 2 de Nintendo 64. ¿Por qué de 64? Porque no, como no era de PC, pues juego era el de 64. Vaya, el tiene tiene unos hacer, recuerdos de juegos pasa? de Nintendo 64 que los encumbra ahí al, al, al cielo de, la, de, de, las, de las creaciones. A ver, de software. Espera, espera. Son madre mía. El Quake 2, ojo, el Quake 2. He ido a hacer una ultra trampa, meter el Quel 64, que para mí será tremendo, pero es que no pone Activision por ninguna parte. En, y lo he, esta vez en Estados Unidos <laughs> la, Lo ha buscado ahí. Lo, lo ha buscado vez, todas no las ves. versiones, todas y en ninguna. De he hecho, me cago en la puta. Pues nada, el 2. A, a falta de pan, buenas tortas. Y ya, a ver. Es Activision, había shooters subjetivos mejores en 64, pero para mí, joder, el Quake 2 es un juego realmente bueno. Evidentemente los que sean PC los estarán tirándose los pelos diciendo, pero ¿por qué ha metido claro. esta puta versión? Pues porque yo no jugaba a PC, ni o sea, es lo que hay. Pero vamos, a mí me parecía que era bastante, bastante buena. Este incluso lo sacaron en PC One y, y <coughs> iba a, era muy divertida, aguantaba bastante bien aquella versión. Uh -huh. Yo, te digo, yo le, le jugué en 64 y me parecía muy bueno. Peor que el, que el original, que el Coy 64 me parece que ese juego es buenísimo y súper infravalorado. Pero bueno, este está bien, estaba bastante bien. Y te por cierto, unos efectos de luz bastante sí. majos. Eh, número 4, Lazarín. Destiny 1. Bueno, le bien. eché... Sí sí, le eché horas a, a esto a muerte y de hecho al principio como muchos no me parecía una especie de Mass Effect pero en shooter subjetivo y me vine muy arriba. Lo que pasa es que luego nos quedamos un poco a medias. ¿Por qué? Pues por la repetición de escenarios y los problemas que sí, tenía. Bueno, pero a mí sí, me pareció al... bueno. este juego era muy bueno, pero es, muy bueno. Es la... A ver, tanto el uno como el dos son muy buenos. Lo que pasa es que el 90% de la gracia del juego recae en todo el endgame. Y en jugar en cooperativo a, a las raids y hacer todas las mierdas de... Correcto. Que ahí después la historia mola muchísimo, pero claro, si te quedas solo en la historia, se te acaba el juego echando hostias. No, no, ojo, es que yo a este jugué, o sea, de, evidentemente es cortísimo, jugué en cooperativo, pero es que eso de estar siempre en los mismos sitios, porque sí había planetas, pero los planetas claro. estaban, al fin y al cabo escenario estabas en el mismo escenario, sí, eh, a cargándote final, el a los, los mismos es que, que cada sí, vez era más mismo. difícil, pero decías, pues es más difícil, es que estoy haciendo lo mismo una y otra vez, entonces lo dejé, pero a mí me pareció... Este juego es muy bueno. O sea, ahí te lo que es Bungie, pues lo que es Banji, O sea, que está año luz de la inmensa mayoría de. de... Para mí ahora Banji está al nivel de lo que estaba Reir en su día en 64 ahora a la hora de crear shooters. O sea, es ese sí. nivel para mí. Sí, sí. O sea, es incontestable. En consola, ¿eh? PC es otra cosa, porque PC no. Ya sabéis que no controlo. Pero en consola, para mí está a ese nivel. Pues en PC poco más o menos. Eh, no sé, yo hablo de lo que sé. A ver, siguiente, Doom 3. Eh, todo lo que ha dicho la portera de Hadoken, Oreal <laughs> lo suscribo juego más de terror que más que shooter subjetivo, le, este le jugué en 360 si no recuerdo mal sé que lo de siempre el PC mejor y tal y le, evidentemente era peor pero a mí me pareció un jugazo y yo sigo pensando lo mismo que, que dice él que está, está le entierran un poco le dan con mucho dicen que es como la la oveja negra y tal pero a mí me... A mí me parece que este juego es realmente bueno. Era otro rollo, otro, otro estilo, que sí, muy pasillero y tal, pero a mí me pareció buenísimo. Y teniendo en cuenta que era shooter y tal, unos cuantos sustos buenos además te pegabas, ¿eh? Te pegabas. Pero bueno, insisto, para mí está realmente bien. Dos. Guitar Hero, el original, el uno. Pocos juegos he disfrutado más que, que este con... Con, con alguien con un amigo mío en este caso con con Edu o sea estamos él con su guitarra con la mía y tal no sé las horas que le puede echar al, al juego este Muy o sea está sí, sí buenísimo o sea me parecía escandalosamente bueno y a mí me sorprende yo yo lo pensé lo he pensado cuando estaba haciendo y digo qué pasó qué ha pasado con estos juegos o sea de ser de arrasar o sea de lo que era el arrase a a desaparecer como los titulares todos todo ellos el tienen un par de guitarras por ahí en, en alguna habitación, en algún armario, tío, de casa. Sí, todo sí, el mundo, sí, sí. tío. Me parece jo, me parecía divertidísimo, buenísimo. sí, es un el... poco lo que dice lo que Ureal, que saturaron el mercado. Sí, o sea, se saturaron, tío, y llegó un momento en que ya, eso, no, se acaban juegos juego cada tres meses, tío. Que si de los Beatles, que si no sé qué, cada tres meses había uno, tío. Ya, pero eso sucede también con, con otros muchos, ¿sabes? Sagas anuales, que luego te salgan los DLCs y tal. Y, y siguen triunfando. Esto no, no sé muy bien por qué se fue a la mierda, pero, pero de un día para otro. O sea, que es que fue muy rápido. Como Skylanders, sí. que le pasó también a Activision. Que fue para mí muy rápido. O sea, el, el de estar muy, muy arriba es como si los Pokémon, a ver, salvando la distancia, lógicamente, desaparecen mañana. Sí. ¿Qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como si de repente no mola ya Pokémon sí. y se va sí. a tomar por culo. Sí, ocupaba, ocupaba mucho sitio también en las tiendas, eh, la batería, la guitarra, sí. todo eso. Yo sé, yo van medio, me, medio medio tienda, tío. Puede ser. No, no sé. Puede ser. Pero vamos, no sé. A mí, insisto, me pareció un juego, entre comillas, revolucionario. O sea, porque el. O sea, por cómo estaba concebido todo. O sea, no por el tema del, de la guitarra en este caso, o sea, del periférico, pero sí por joder, por la, los valores de producción que tenía y todo eso. Sea, me pareció. Sensacional. Y en el número uno, pues lo que ha dicho antes Lazarín. Call of Duty Modern Warfare 1, en este caso ni remake ni polla. No sé por qué habéis metido remake ahí para manchar al original. No, sé no hombre. Es. No, porque, porque no sea malo. No, no hablo de remake. No, no. Hablo de... de del el, el, el nuevo Modern Warfare que sacaron hace dos años. Sí, sí, pero aún así, te quiero decir, sí, el que, de tío, que no pero... está A ver, que comparado con todos los demás Call of Duty que han ido sacando en los últimos 10 años, le da 400 vueltas. Sí, sí, Por pero a ver... Una puta mierda. Pero que el, el... A ver, no sé cómo decirlo, pero lo que supuso el Modern Warfare 1 en su día, yo no sé cómo lo veis, pero pocos juegos han revolución... tenido un impacto tan grande como tuvo este en general. O sea, yo recuerdo sí, sí. este que fue, fui con un amigo ahí a verlo a las oficinas de Activision y tal, y nos quedamos flipados, pero bueno, vamos, es que no dábamos crédito. O sea, nos, nos pareció una cosa que estaba a años luz de lo que se había visto y de lo que se había hecho en, en el género. O sea, fue una cosa... Sí. O sea, de hecho, eh, ahora jugamos como, como se juega este juego. O sea, recargamos, disparamos y avanzamos y tal, como... Este sí juego. sí sentó las bases de, de Man, todo de, de cómo te mueves de cómo sí, disparas sí. de cómo te escondes de, 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 todo, de todo sí sí para mí tiene sí, sí. ya te digo es igual de influyente bueno no sé si igual porque siempre habría que pensarlo pero lo que he dicho mil veces como el Batman el Arkham el Asylum seguimos peleando como Batman pues esto es lo mismo seguimos <laughs> sí, pegando sí. tiros como como Modern Warfare 1 en fin eh, tu turno otra vez acal top las cacas basura Activision <laughs> Vale. Bueno, me dijiste tres. ¿Qué? He puesto cuatro. He hecho una mención especial. Es que hay uno que quiero meter que es que. Es tan minoritario que. Coño, no, no merece tampoco que esté en, en un top three. Es el, un Cabelas de esto de Play 2. Dios. Es, es, es un juego de casa <laughs> Cabelas Vargas, cab tío. Creo que era el Cabelas años Hans o Baños Adventures o algo así. Porter, era portero, un era uno. Asco, me, tocó, me tocó hacerlo para. Ya estuvo a mí en la caza me la bufa, no me gusta nada. Y me tocó hacerlo para primanía hace mil años. Y aquello tío no voy a poderme cogerlo. Luego, es mi primera y única aproximación a, a la saga Cabelas. No tengo ni puta idea de si son mejores o peores. O sea, aquello, tío era. que me tiré vos, tal vez ahí, pasé por nadie? la selva. No había, no había nadie. O sea, no había. Me ha un león súper mal hecho. Me mató en el minuto uno. No sé, no, no. No, no había a poderme cogerlo. No, no, no. En fin. Pero bueno, tío, como es una cosa súper minoritaria, tampoco he querido meterla en el top 3. Top 3. <coughs> el tercero. Call of Duty Black Ops de classify O sea, el de PS Vita. <laughs> Ese me quedé también. Es Adiós. que, a ver, tío, es un juego que. ¡Hostias! Eh, eh, si esa consola, esa malograda consola, tío, si hubiese tenido juegos de un Call of Duty en condiciones, que hubiese ya. funcionado bien, bien hecho, todo igual, pues con ese tipo de juegos a lo mejor estaríamos hablando de una consola que habría tenido mucho más éxito sí, en, en mm -hmm. Occidente que ha tenido. Entonces, claro, si esa edición es tan potente, se la vas a un estudio cacota, y se hace un <laughs> juego de, con 10 pases inconexas que no le importan a nadie, un, o sea, a como como, un como, que funciona como el culo. Como Time Attack, ¿no? Los, las misiones que terminadas en España, tiempo que y, que tal, que y tal. O sea, sí, claro. sí, sí, sí. Era una cosa que no había por dónde cogerla, tío, y no sé, no era tan difícil, ¿sabes? Que hostia. Entonces, a ver, yo no soy muy de la saga, pero creo que ese juego le, eh, es, le habría venido bien a la, a la consola para en Occidente vender y ser más popular. Está claro. Así que por eso, que le den por saco. Joder, qué basura. Yo le jugué muy poco y no le recordaba que era tan tan malo, la verdad. No, pues el problema es? es que a nivel técnico era, era un poco mierda, podrían haberlo hecho mejor, está claro. Pero lo que le fallaba eran mecánicas y el desarrollo de del juego, que, que es que, que no que tenía que, sentido. Que, no, no Mira, lo, de la, lo de la cámara lenta esa, menuda puta mierda. Es que era, era, era un horror Pero eso tío. le pasó a desgraciadamente a muchos juegos de Vita, empezando sí. por Ancharte. Porque sí, lo que sí, antes era un juego, o sea, tú lo ves visualmente y era impresionante. Y era un sí, coñazo un Tonaco brutal. Madre mía. Muy bien, acá Bueno, el 2. Aquí sí, a sí, lo sí, mejor Miguel Ángel no está de acuerdo, pero me da igual. Mejor. The Walking Dead Survival Instinct Madre mía Qué bosta, qué, man, qué mierda más grande no, me dan mal. A ver eh, un juego, un shooter, protagonizado por, por Daryl con su hermano ahí al lado eh, <laughs> Interpretado por sus dos actores, por Norman Ridus y por, por pues Michael Rupert Hola, soy Norman ¿Qué podría salir <laughs> mal? Un pues, Roman Reedy, tío. Basado en una serie de éxito, con un cómic muy guapo, que te pues, que puedes tener una historia muy guay para ese juego. ¿Qué puede salir mal? Pues todo. Todo porque... Bueno, para empezar, Norman, Norman Reigns, tío, pues bueno, no sé si se esforzó mucho o no en, en Death Stranding, pero aquí, o sea, las voces son, tío, una vez ganada de, de cojones. Sí, bueno, se, se lo ocurra más, pero este tío, luego no sé, o sea, al final el juego, la historia no... no no hay historia, no, yo no recuerdo que fuese una historia mínimamente con drama y molona. Era una sucesión de buscar carburantes por escenarios insulsos y vacíos con unos zombies que, pues, a ver, no es que tengan una, gran, una garantía en la serie, pero vamos, en el juego aquello era, vamos, no me no voy a poner a cogerlo. ¿Está definiendo o, el Days Gone o qué? Lo <laughs> bueno, bueno, que alto. me gusta a mí es pues que lo he visto fácil. No, y veo que viendo. control está poniendo vídeos de, de armas de fuego, las armas de fuego, tío, escasean bastante, ¿no? Aquí lo que el juego prima es unas hostias y los juegos matas a besos, que muy a a los zombies, tío? Es, es una cosa muy, muy regular, uh. tío. El sigilo también estaba mal hecho, no sé. Yo creo que es, bueno, es un juego que con un poquito más de cariño y de, buen, y de talento y de buen hacer habría sido una cosa un mucho más... Poquito... Un poquito o mucho, a lo mejor, ¿eh? No, claro. coño, pero joder, que es que, joder, que es una licencia que, hostia, que lo estaba petando en aquel momento, que, que no sé, que hay que pues ser un juego tarugo si se lo digan para a... tan mal. Si te lo digan a Telltale, estaba petándolo ahí con eso, ¿correcto? Pues, tío, pues el de Telltale estaba bien. Yo, que sí, que sí, a mí me encanta, ¿eh? Ah, por eso. Vale, vale, a mí me, de me encanta, lo digo verdad, ¿eh? Esto, eso de verdad. En fin, vaya chusta, este no le jugué afortunadamente Por cierto, Norman se está hecho como el culo Hablando de <laughs> un O sea, porque le has dicho que era él Que lo he visto y digo, joder, se parece Pues eso, como un huevo a una rueda de, de coche, pero bueno Número uno Y el uno pues nada, pues la, eh, la La antítesis del uno que he dicho antes Pues el Tony Hawk Pro Skater 5 Aquella cosa que hicieron al principio de Play 4 que, bueno, pues que iba a ser el 5, el, 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 el regreso de la saga, la continuación y que fue una, pues una cosa que sacaron sin terminar porque por visto la licencia con Tony Hawk se les acababa en meses y tuvieron que hacerlo ahí rapidito, se lo sacaron súper <laughs> mal. Y Madre bueno, mía. Activision puro, esperemos que con, con, este, con Microsoft, <laughs> esperemos que bajo la, la de Microsoft la cosa mejore un poco, porque sí, aquello fue. ¿vale? Hombre, por lo menos, por lo menos sabes que prisa para, para sacar las cosas no van a tener. Te hacen un jalo, no es Como oye, tenemos que sacar esto che, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, hombre. Esto se retrasa lo que haga falta iba a haber puesto el raid aquel Hawk que tenía la tabla esta que también era un, uh, un poco de es propósito que, es que hay tanta mierda de Activision de esa Activision rollo. tiene mucha basura en general pero, sí, pero sí, de licencia de Boba de accesorios asquerosos es que madre mía tío vaya yo este vaya. juego afortunadamente le di muy poco no sabía que era tan sumamente infecto o sea sabía que era una basura pero no tan sabes no era estiércol puro pero sí por lo que veo <laughs> bastante la verdad muy bien yo pues ni no lo he bien. probado, tío. Mejor para ti, por lo que veo. En fin. Te toca, Lazarín. Venga, va. Voy a ir rápido. Tengo cinco, cinco, ¿no? cinco, ¿eh? Cinco bien. mierdas. Pero vamos, que algunas eh, casi todas son Blizzard. Porque es que esa Activision me da, me da un poco igual, pero a Blizzard la odio, de verdad. No. <laughs> Entonces he ah, hecho la. un poquillo la trampa y he metido mierdas que, que, que odio, que me dan auténtico asco. En el cinco he, he metido el, el de Classified este, el Call of Duty Black Ops de Vita. Precisamente por eso, porque tienes una consola de puta madre, tienes una licencia de puta madre y haces. Eh, o sea, es como, ¿qué es lo peor que podemos hacer con esto? Pues esta puta mierda que hicieron. O sea, podrían haber hecho un juego cojonudo y se marcaron una basura espectacular. Y, y wow. este es uno de los muchos culpables de que Evita se fuera a la mierda, efectivamente. Pues sí, pero es también te digo, es que no daban una, ¿eh? joder, desgraciadamente. <laughs> Es verdad, Joder. Estoy, no, estoy, estoy viendo el chat y están hablando de que voy a hacer amigos, efectivamente. Sí. Y están, y están aventurándose a ver cuál es mi número uno. Pues Overwatch. No, van, apunta, no apostar, van mal Overwatch. Yo sí tengo que Yo apuesto por número uno Overwatch, pero no estoy seguro. Así. Bueno, va. Ah, a ver. En el cuatro tengo que meter a World of Warcraft. O se me ha parecido siempre. El, o sea, el, el antijuego, el págame una licencia para jugar, que te voy a estirar esto hasta la muerte. Es como si Destiny tuvieras que pasar que pagar mensualmente. Aquí no. O sea, aparte de, de tener contenido infinito, básicamente tenías que pagar una, un, una cuota mensual. Eh, esto me parece un. Esto es el antijuego para mí. Esto no, esto no me Según, dice nada un absolutamente. Engañifa, ¿no? Sí, para mí sí. O sea, para mí sí. Esto es un. Es que además, o sea, tú fíjate, mira, mira qué combate. Madre mía, es que, es, que no, es que no, o sea, nunca he en este rollo, no me interesa lo más mínimo, yo supongo que tendrá sus virtudes, pero yo no lo voy a descubrir y no, y no me contéis tampoco milongas que me da a dar igual. Esto, esto es un come horas, come vidas, eh, con, una, con, con, con una calidad técnica infame, tío. Ya, pero yo, yo estoy contigo, a, a ver entiendo que haya gente que le mole de hecho tengo amigos que le, bueno le han hecho horas a esto no te puedes imaginar sí pero sí yo yo no, nunca he entrado gente. nunca he entrado en ese rollo o sea de hecho a mí es que es lo de siempre visualmente me parece muy feuco. y luego sí, los sí. combates me parecen malo te digo es que tiene que tener algo muy bueno para que tanta y tanta y tanta gente pague por jugar a esto claro pero y, y e invierta tantas horas pero yo nunca he entrado a este rollo la verdad a ver, ah, yo, yo sospecho que Pues eso, es el, el, la experiencia esa online De juntarte con gente, las raids Y tal, fue el primero que lo hizo Que eso, lógicamente, no le podemos quitar mérito uh -huh. Para mí esto es que no me dice nada O sea, esto me da súper igual En fin Uy, eh, que, pillo, que pillo cacho con el wow, tío es que que, te, Sí, te ¿no? Sí sí sí, 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 sí madre mía tío es que madre mía en fin venga <laughs> seguimos eh, Starcraft tío Starcraft 2 es que a mí la estrategia en tiempo real siempre me ha sido un tostonazo y, y este juego siempre se interponía entre, entre mis amigos y yo a la hora de ir al ciber a jugar al Counter Strike era como echamos un counter no echamos un Starcraft y sea, la mierda con, ellos, todo, con un colega. Ahí, esto es un esto es un infierno a mí es que esto es que es lo que te digo yo lo veo ahí y no me dice absolutamente nada. Yo entiendo que hay que ser muy listo y... <laughs> sí, sí. y ser una máquina para entender esta mierda, pero yo soy incapaz y no voy a hacerlo, no pienso hacerlo. Me parece una basura este, este <laughs> rollo. Y mira que me gustan los de los, de, los de estrategia por turnos, tío, pero yo esto no lo soporto, no lo soporto, no puedo con ello. En sí. fin. A mí me pasa, o sea, yo no le odio, pero yo soy incapaz de jugar a esto, pero porque no soy capaz de, de estar pendiente de tantas cosas. O sea, es nivel sí, de retraso, sí, sí. no es tal, sino general y además pero lo sobre de todo y no sé qué y estar pendiente sí, sí, sí. y está a mí eso me uf, qué coñazo pero es por <laughs> bueno ya se control ahí de, con la tarjeta roja a ver Starcraft Starcraft tenía tenía un, un par de cosas que, que decía joder algo tiene que tener o sea tenía una serie de atajos en el teclado y tal tienes que ir a toda hostia o sea la clave también era ir a toda hostia con lo cual ya era hombre claro eh, estrategia en tiempo real pero tenía, tenía su puntito de habilidad con lo cual ahí a lo mejor me podía haber enganchado pero no, no, no. O sea, yo veo esto y me he hecho a dormir. Lo veo a lo mejor Doblo el gorro, echando hostias. En fin. Eh, venga, que ahora sí vamos a empezar a hacer amigos. Joder, pues, madre mía. Más todavía. Eh, Diablo. 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 Hostias. O sea, no. Hostia. eh, Diablo, Diablo 2. Eh, Se ha vuelto loco. No sé, <laughs> Pero qué pasa, ¿qué pasa con Gauntlet en, en perspectiva isométrica? O sea, ¿qué coño, qué coño pasa? ¿Qué es, ¿Qué es esto? De... Un arcade de dar hostias en el que apuntas al sitio donde tienes que andar. Pero eso qué mierda es. Andas con el mando, coño. ¿Qué tienes que ahí apuntar? ¿Eso qué mierda es? Es un point and click, loot, eh, gauntlet. Esto no lo he entendido nunca, tío. No he entendido nunca. Y ha tenido gracia alguna vez que he jugado eh, en plan cooperativo. Por juntarte con gente y el loot de los cofres y tal. Pero lo demás tío, no tronco. No, no, que, pero, sí, que, que que me parece bien, pero joder, anda, o sea, que, no que, tiene, alguien... anda que no hay morralla tío, en, en, solo en Activision tal y elige ya uno de los pero digo, lo Cuidado. Que tal, ¿no? Yo he puesto lo que realmente odio cuando sé que, que tienen éxito. Lo sé, lo sé, lo sé. Son, me, me son, ¿eh? son motivos por los que me la suda que Microsoft haya comprado a esta gente, salvo Call of Duty. Alguno, los demás me da igual porque me parece una basura. Esto, de verdad que no lo entiendo. No entiendo dónde está la gracia de esto, de verdad. O sea, es un juego. Es que, es que no puedo entenderlo, tío. Es que no puedo entenderlo. Es un gauntlet gigantesco en el que te mueves haciendo clic con el ratón y los combates son. Das ahí clic y a su ritmo ataca, se come hostias, no pasa nada. Ahí... <laughs> claro, los golpes no desplazan a nadie, no te defiendes, no, eso es como. Ya está. Y el sistema de loot, lógicamente, es la polla y está muy guay para cuando salió. Era el, 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 la hostia. Porque, claro, nadie, nadie había hecho algo parecido. Y el tema de jugar en cooperativo también. Pero vamos a ver. Eh, jugar en cooperativo a, a la taba para estar en raya tampoco tiene ni puta gracia. O sea, en fin, da igual. Mira, el control. Te están está poniendo a Caldo en el chat. Y, ojo. Y, y control sobre todo. Que no Hombre, claro. Control claro, el claro. que más, diría yo. Para que y... luego lo diga. <laughs> están diciendo que he perdido ¿Qué? la cabeza. No. Que va, que va. Que, pero ¿por qué me vais a odiar? Yo esto es mi opinión, mi opinión súper personal. A mí esto me parece una mierda ya está. Yo entiendo que tenga éxito por lo que sea, pero a mí esto me parece una basura. Además, porque como jugador de consola de toda la vida, a mí esto de avanzar haciendo clic en la dirección en la que tienes que ir, me parece una puta mierda. Ya está, eso es así. Venga, va. Muy bien, tirando eh, Y por cierto, el Diablo, el nuevo este, el, el remaster este... ¿Le esperas tiene... como vamos? No, 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 pero que, que el 2, digo, el 2 yo... que, que, ah. que está disponible, que a nivel técnico, hostia, ¿no? he <risa> <mogollón>. <risa> me Te están diciendo que no he jugado en mi vida, que sí he jugado, pero no me gusta, ¿qué le vamos a hacer, tío? Si, o sea, que, que mi juego más jugado del año en el puto PlayStation este es el Outriders, que soy imbécil. Yo aquí te digo lo que me parece y ya está. Pero bueno, también te digo lo que me parece y por qué me lo parece. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, Overwatch, el número uno, habéis aceptado. Overwatch, <laughs> Estaba clarísimo. porque que esto, esto, es que no, no entiendo nada de esto. O sea, no entiendo. No entiendo, a un shooter en el que le, le doy súper importancia a los personajes como si fuera una visual novel o un, o un RPG ultra profundo, ¿para qué? Para nada. Eh, no, no entiendo esto, no entiendo esto. O sea, vamos a hacer... Esto, esto me jode un poco, pero es verdad. Eh, vamos a hacer un, un plantel de personajes súper variado, eh, súper poco normativo, como, como muy... Y luego tienes 500 escándalos de, de acoso sexual y de, en, en tus oficinas. Tú eres un hijo de puta, hombre. Tú eres un... un Engaña viejas, esto es un cabrón y esto es una mierda. <risa> <Muy> <risa> bien. Esto no, esto no, no, Ahora en serio, esto no me ha gustado, no me ha gustado nunca. Me ha parecido un poco engañifa, o sea, el giro shooter este no le he visto la, la gracia nunca y no entiendo. Ahora sí que sí, o sea, no entiendo eh, por qué ha triunfado esto y ha tenido tanto éxito entre todo el mundo cuando hay propuestas bastante, bastante mejores y bastante más completas por ahí. Que, que opino lo mismo de Fortnite. Cuidado. Ya, ya, hay cosas ya, ya. Que, que funcionan. Pues yo este, nivel... le tengo un poquito de, de cariño al juego porque me recuerda cuando Cliff Lefinsky sacó su propio giro Suter y, oh. y vendió tres <laughs> unidades así y se cogió una rabieta además. Esto que no lo han entendido, mi juego. Claro. No todo el cual. Se los tuvo que comer con patadas. Debe tener la casa llena de las casas, <laughs> de todos los que no pudo vender. <laughs> Madre mía, tío. Así que nada, lo siento. Yo entiendo que, que hay gente que le mola y tal, pero es que no No, no sé, tío. No, mí, no yo aquí, aquí sí estoy contigo. A mí, los, a mí, Overwatch me parece. Hombre, que es decoroso y tal, pero me parece aburrido. Pero como tanto, si tantos. A ver, también te digo. Siento tú, la distinción que tú haces entre esto y los shooters lazarinos, a mí me cuesta más entenderla. Mi cerebro le meta. No en el mismo saco, pero casi, ¿eh? Pero es que este, en este ¿En serio, juego eh? le, dan, le dan mucha importancia o sea, es un puto juego de dispararse entre sí, Sí. que no tiene nada más, y han creado como un universo narrativo ahí detrás y una importancia a los personajes, Les han dado una como una super personalidad y un, que es que me da igual o sea, que es que no, no al final, que es un shooter, tío es que no, no ya, sé, ya. tío, no sé bueno, ¿tú qué opinas, Akal? A ver, yo estoy un poco contigo. A mí me cuesta distinguirlo. En mi cabeza no hay mucha diferencia entre esto sí? y un shooter sí. lazarino. Sí. <coughs> Dicho esto, tampoco creo, o sea, Lazaro, que sea un defecto que tenga... O sea, entiendo lo que dices de que los personajes en un súter no tengan tanta importancia, pero tampoco molesta, ¿no? Quiero decir, a la hora de jugar, pues si te la subes a su background, pues te la subes a su background, no hace falta que te la estudie. <laughs> pero, vamos, yo no... Son juegos que a mí me dan igual. Yo juego los shooters eh, cooperativos, competitivos o, o con gente, digamos, no como con gente. Así, ¿no? Sí. No me interesa, que es que ni lo he tocado, o sea, ni con un palo. No, no, no. Correcto. Ahí no está. Es mi rollo. Los juegos titivos, caca. ¿Aureal? Yo ya, lo, lo, que, lo que habéis comentado, de estos juegos no me atraen en absoluto. Y me, me parecen un. Muy bien. Han tenido influencia muy negativa, en Otros géneros que no les pegaban nada. ¿Acordáis sí. del. Ages on My y que a última hora, bueno, no a última hora no, que quisieron hacerlo con alimentos de gira, suter y eso, y, y se cargaron. Bueno, casi se, se, se hunde el estudio. Correcto. Casi se va a la mierda, efectivamente. Sí, sí. En fin. A ver, ya que estás, Oreal, tu top. Pues yo me ceño a los tres que sugería tener bien. el esquema, y empiezo con unos que es un poquito manía personal. Eh, Mira que me gustó, me encantó el primer Call of Duty Black Ops por todo el rollo de la ambientación de la Guerra Fría y lo que planteaba, pero tanto el 2 como el 3 me parecieron un coñazo. Sobre todo el 3. El 2, que hacía el rollo este de ambientación en el pasado, pero en el futuro, y lo mezclamos y metemos a Jordi Moya, que es insoportable y está super, super sobreactuado. Eso sería mal. Pero el 3, que es de los Call of Duty que he jugado, yo creo que es el más aburrido de todos. Y. Me, me, lo, me lo acabé, me lo acabé porque siempre me acabo los juegos, pero me costó Dios y ayuda. No bueno, Haces mal consejo, no, te lo, no hace falta acabárselos. Te lo digo de verdad, no pasa nada. Lo tendría que haber hecho y empezando con, con este peñazo. Oh. Así que, y, y en el segundo lugar es uno que, que ya mencionaba Dani, eh, The Walking de Survival Institute. Joder. Es Que vaya joya ese. ¿eh? Es que eh, mira que yo me juego cualquier cosa con zombies y hace <laughs> falta echarle valor para, para hacer un juego tan tan basura de esto. Y yo me acuerdo de que <laughs> basura. Lo anunciaban eh, en un trailer el Norman Reedus y. ¿Cómo se llama el otro actor, Dani? El de eh, eh, ah, Henry. Da igual. Michael, Michael Rucker. Bueno, Hammer. Pues, pues salían los dos y es que les debieron haber pagado, yo qué sé, les darían 20 euros a cada uno porque salían Check this out, the game. el próximo juego. Les habían pagado, sí. los habían pagado con marihuana, ¿no? Algo sí, sí así. Estaba, estaban entusiasmados los dos. Así que todo lo que, lo que ha comentado Dani, que, para enterrarlo en el desierto con las copias de té. <laughs> y en el número, el número uno, uno. Es, es lo he reservado el puesto para una ponzoña muy, muy rica muy, muy buena a ver. los dos juegos que sacó Activision de Blade Hostia, wow. es, es verdad. Es, se me es, había olvidado el del dos, es verdad es verdad el primero ya era inenarrable pero ojo no me de acuerdo los, del uno del dos no el, eh. sistema de, el sistema de combate cuerpo a cuerpo era un poco Batman el, antes de Batman, ¿eh? No, el, es que intentaban hacer eso, una cosa en, de las ocho direcciones. Sí. El 2. el 2, ah, ¿no? Y peleabas con el stick. Sí, sí, sí. Pero eso era, eso era. Vamos. <laughs> que este tú le dabas, ahora te malísimo. daba una patada, ahora te Madre. hacía un combo. Eh, sí, era un, poco, era un poquito ortopédico, patada, sí. sí. Fallaba como una escopeta de feria, eso. Eh, o sea, que dos maravillas o sea, no, no sabría con cuál quedarme de los dos Joder, Es malo pero de cojones ¿eh? sí, sí, Yo el sí. dos no sabía ni, ni de su existencia Pero de este yo recuerdo vagamente Haberlo jugado o algo así Porque es Blade lógicamente Y el vídeo que está poniendo es con trampa Es decir, es PS2 con emulador Con resolución a tope sí, sí, sí. Eh, Vistoso y ya veis que no <laughs> Ni por ella. Madre mía, buena mierda esta ¿eh? ¿A que sí? Sí, 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 buena chusta Correcto, muy bien pues ala, mi turno y cerramos en chiringuito. Me sorprende, de número 3, que no hayáis metido ninguno, que yo estaba ahí para cambiarlo, pero ya he visto que no. El de las tortugas ninja, el Out of Shadows, que eso, o sea, no sé cómo decirlo, eso son es Yo ofensivo. es que no lo no llegué a probar. O eso sea, no ofensivo. Me... Tendría que estar no penado. Que no horrible, o sea, no es que sea malo, es que es horrible. O sea, es una, es una cosa exageradamente mala. O sea, a mí me molan las tortugas, bueno, me molaban las tortugas, tal y cual. Ya sabes que lo de de dar hostias. Simples y tal Pues básicos Como yo me gusta y tal Esto era inenarrable O sea, era malo Pero malo de cojones O sea, increíblemente malo O sea, todo O sea, el control Las misiones Incluso la estética que veis Que no le pega absolutamente nada Era no, Pero es tipo, que la estética Era la de y... La de los dibujos Que sacaron después. Pero es mal Pero es mal O sea, tú, tú fíjate Los colores que le meten Y tal Bueno, las sí, animaciones bueno. Los como Bueno, esto era una basura Pero Insisto Malo Pero malo de cojones Si tienes curiosidad Póntelo, Lázaro Vas a flipar o sea, <laughs> vale. es, es muy malo ah, eh, Número 2 Este es un poco trampa Pero me da igual The Simpsons Graceland oh, ojo, 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 Cuidado Ojo cuidado lo he puesto yo Pero es trampa Efectivamente Es, es trampa Pero <laughs> hay que hacerlo es, es trampa Pero está Activision Lo he visto en los créditos Sale Activision Se mete eh, ¿Qué cojones es esta mierda? O sea ¿A quién? La historia está Te haces con la licencia De los Simpsons y de verdad que se, a alguien se le ocurre en, en cualquier sitio, en un estudio checheno donde sea, oye, vamos a hacer un juego de Groen y de los Simpsons, ¿no? Y alguien dice, hostia, qué gran idea, vamos a hacerlo. Al loro, ¿eh? <laughs> Esta Vendal ahí. Pero qué horror, qué mierda es esa. Así ay, que Dios. Es una cosa, es, este juego es muy ay, ay, malo ay. y muy gracioso. De hecho, cuidado deberíamos hacer algún si hacemos un, un directo, directo jugando a mierdas como cosa, esta ¿eh? de estas este es que es, este es gracioso este se presta porque es como pues, <laughs> como pero podéis pues, ver es que es malo ese pero ataque, no es que cojones, ¿eh? ese ataque es que pero qué puta mierda es esa <laughs> ataque Madre super mía. mario a lo gumba tío es que es una cosa tío en fin pues eso sí, pero, está claro pero, que, que, que... también porque he, he visto que lo que activision lo distribuyó en, pero en, fue solamente en norteamérica en, correcto en, en, aquí lo trajo el Tronic por eso no pero lo me lo vale sí sí pero ya sabes que me yo lo, ¿Sale lo, los hice, créditos? lo hice en Playmania, tío y sí y es esa es de, de los sí 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 yo más que, que no sí es más pues, de hecho en comparación con pues lo que eso, con el Call of Duty Black Ops y tal o sea es que claro esto es esto es otra liga o sea es otra liga eh, totalmente diferente en la que compite el número uno, que yo no daba crédito cuando le jugaba, que era cuando... ¿Os acordáis cuando las 3D estaba de moda? los cards y la gente quería hacer todo en 3D y mucho cars y tal. Pues una de esas ponzoñas con licencia fue Toy Story Racers. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. O sea, es de lo más cutre que, que he visto uh, yo en, 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 en mucho tiempo. ¿Pero la... eso qué es? ¿Game Boy Advance o qué es? ¿Qué? O Esto es Color. Que, Uah, cuatro frames por segundo, sí, no, sí, se veía una, no se veía Dios. una puta mierda, cuatro colores, el control era, bueno, pues podéis imaginar, horrible, no veías una puta mierda, no aparecía o sea, no, nada me. en pantalla, ¿Qué, qué, ¿qué os parece esto? La Precioso. Verdad, sí, es, de, es de lo peor, sí, sí, sí. O sea, de hecho, si sí, era muy difícil jugar sin marearse, porque iba a. La tasa de frames era tan sumamente baja que yo de verdad la pasaba por ejemplo. Que está, está claro que es de Game Boy botar. Color. Que es Game Boy Color y tiene cierto mérito. Sí, pero a ver, ¿no? que si no da, no no da. Es como cuando intentaron hacer juegos en eh, joder, Mega Drive, en Super, en 3 sin chip y sin nada. Decías, sí, sí, que no pero, se no, pueden no, no puede, puede, Ya está, no pasa nada. Puede. Y ya está. Pues esto lo intentaron en Game Boy Color. Y encima lo de siempre, si lo intenta alguien un poco tras o sea, cierto prestigio, un estudio más o menos tal y cual, largo, no, de esta gente, pues no. Llegan <laughs> en pues eso... ¡Qué horror. Dibujaban el hecho sketch ahí, qué maravilla. Correcto. Tío. Pues eso, este es mi, mi número uno. Y podría haber metido más ponzoña, pero era ya demasiado desconocida. Y bueno, he dicho, bueno, por lo menos los Simpson y todo. Es que qué manera de prostituir una saga, tío. Es que me da me da un poco de, de asco y vergüenza. El potato, tío. El potato, tío. Qué asco, Hostia. tío. En fin, pues ahí ahí estamos. Eh, pues hasta aquí, ¿no? Que además está. te hace un rato, Control está dando la brasa con la hora. Qué y maravilla. Esa Oye, cuidado que, que lo, lo que estoy leyendo en el chat, que si es verdad, tiene tienes su gracia. Que los coches corren sobre un vídeo. O sea, realmente es un. Es un. Es un vídeo. Eh, pues eso, con, con, con la profundidad de color que permitía Game Boy Color y tal. Y los de ah, X fotogramas por segundo. 7 o por ahí. Pero. Es madre un, mía. Vale, Está diciendo Control que es un gif animado, básicamente. Sí, sí, sí. eso Eso es muy fuerte. O sea, como demo técnica está muy bien. Como juego. ¿no? Es, <laughs> es una cosa. Madre Pero mía. bueno. Pues oye. Pues muy bien. Maravilla. ¿no? Hasta Oye, aquí. Eh, perdona pasa? a los que se han sentido ofendidos, chicos, de verdad, es que yo soy un jugador de consola, empecé casi no juego y hay juegos que no, que no, me, que no me entran, no me entran, ya está. Lo siento, que cada uno tiene su gusto, de verdad, no se enfude, es lo que hay. por favor. Pero, pero eso, si me parecen una puta mierda, se lo digo. <risa> <risa> que no, que no, que yo entiendo entiendo cierto éxito, no de todos, eh. Cuidado porque, porque hay cosas que no, que no puedo entender. Pero no lo comparto, lo siento, chavales. Que, que que yo sé que soy subnormal, que juego a los Riders eh, eh, a lo que más he jugado el año pasado. O sea que es que tampoco. Pero es así. Es que sí. Es que, a ver, te digo, hay gente que quiere ir a ver, a ver al Barça y tal. Yo es que me estoy mirando. O sea, esto también lo digo. O sea, me estoy meando, pero fuertemente. Entonces hay que despedir esto, que además ya está bien, ¿no? Tres horas sí, y pico. Sí. Eh, no hago nada la porra, ni Dios. Yo creo de control, no. como mucho, pero. Hostia, hasta en el chat dice que lance un recado a castellano. Es que paso, tío, ya le he dicho demasiado. Se va a hacer, verdad, se va a hacer demasiado popular, tío, paso. Madre paso, paso. mía. No, no, que se queden por culo. Además, ya no ve ni fútbol ni nada. Está, bueno, claro, es que no le pega. Tiene que leer mucho. En fin, que lo, que lo que decimos. Hasta la semana que viene. Un placer. A Calman. Pues nada, tío, un placer, como siempre. Y eso, que, que yo os escucho siempre todos los programas y nada, que sigues ahí dando caña. Muy bien, lo, int lo intentaremos, pero bueno, está quedado maravilla. muy te ha quedado un poco, no te ha quedado sé. un poco como o... si te hubieran invitado al diario de Patricia, eh? Sí. Ahí. <laughs> <Despedirte ahí. risa> Pues muchas gracias. Te veo siempre. Es que sí. tengo sueño ya. Y me quiero ir ya. Estoy mirando, es tengo sueño. y es correcto. Este pues es otro como castaño. Me dormir, ¿eh? Que dentro de poco pondrá algo así como: Sí, ya veréis en el 2057 cuando vuelva al, al programa, ya veréis que bien lo vas a pasar. Es decir, no me invitéis, hijos de puta, porque estoy hasta la polla Con lo cual también lo entiendo. Así que nada. Pues bueno, nada, un, un placer como siempre. Y la semana que viene, creo que más. Ya veremos. Vale. Ya veremos. Con Dios. Hasta chicos. Chao. chao. Gracias. Chao, chao.